Pues estamos ya en directo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la franja horaria de la iberofonía en que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Santiago Armesilla. Y bueno, teníamos el invitado y yo, Miguel Ángel Navarro Crego, teníamos acordado este directo, este encuentro, hace una semana, poco más de una semana. Y justo hoy, pues, el protagonista del encuentro, que son los Estados Unidos de América, el Imperio Estadounidense, pues es protagonista por cuestiones de actualidad, cuestiones que trataremos mañana en un directo express sobre la visita de la portavoza del Congreso del Senado de estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán, a la capital de Taiwán, Taipei, que oficialmente es región del pleno derecho de la República Popular China. Pero bueno, esta mujer ha logrado entrar ahí. Hoy vamos a hablar de historia y, bueno, de filosofía de la historia, si se quiere también, con una persona que ya le he presentado, que es un gran conocedor de lo que son los Estados Unidos de América y particularmente, probablemente sea, yo me arriesgaría a decirlo, Miguel Ángel, eres quizás la persona hispanoparlante o una de las personas hispanoparlantes que más sabe sobre la historia de Estados Unidos y sobre la formación de la nación estadounidense. Miguel Ángel Navarro Crego, muchas gracias. ¿Cómo hemos leído? Sí, bueno. Muchas gracias por aceptar mi invitación a este encuentro que es importante, donde vamos a hablar de la historia negra de los Estados Unidos. Voy a presentar un poco a Miguel Ángel para que la gente le conozca a aquellos que no lo conocen. Es filósofo, es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, es profesor de filosofía del Instituto de Enseñanza Secundaria Jerónimo González en Sama de Langreo, en Asturias. Licenciado y doctor en filosofía. Su tesis doctoral la defendió en el año 2009, precisamente en la Universidad de Oviedo, en la Facultad de Filosofía, y se titulaba su tesis Sergeant Rutledge, de John Ford, como mito filosófico. Navarro Crego, además, es una de las personas que más sabe de cine y particularmente de cine del oeste, western, por cierto, género del cual mi padre, Ramón, es un absoluto fanático. Ahora, yo nunca me ha ido mucho, pero bueno, yo creo que habrá mucha gente que le guste ese género y podrás explicar un poco su narrativa, su auge y quizás también su caída posterior. Miguel Ángel también es autor de dos libros. En el año 2011 publicó El Sargento Negro como mito tras las huellas de Obama. En ese momento Barack Obama, que no era técnicamente negro, que era mesticillo, era presidente de Estados Unidos. El Sargento Negro es otro western, es otra película del oeste de Hollywood. Y más recientemente, unos 5 años después, en el año 2016, Miguel Ángel publicó el libro El Western y la Poética, a propósito de El Renacido y otros ensayos. El Renacido, otra película del oeste, muy particular, esa sí la vi y me gustó bastante, la de Leonardo DiCaprio. También quizás nos hable de ella luego Miguel Ángel. Miguel Ángel, la primera cuestión que te quiero plantear después de haberte agradecido tu presencia aquí... Quería matizar una cuestión, también por la prologuista, que lo merece. Yo en el 2019... a raíz de la polémica amistosa que tuvimos Daniel López y yo con Antonio Escotado, que fue invitado a las jornadas de filosofía en Santo Domingo de la Calzada, que yo este año no pude ir porque estaba con el COVID, bueno, en el 2017, le hicimos una crítica, creo yo, que constructiva, porque yo entendí que su obra, Los enemigos del comercio, en el fondo es un relato construido sobre la narración de las diferentes ideologías comunistas que en el mundo han sido, puesto que el comunismo, como tú bien sabes, es una ideología que es más antigua que el catarro. Si por comunismo se entiende, los ricos son siempre malos y los pobres son siempre buenos, dicho sea de una manera tremendamente pedestre. Pero evidentemente podemos remontarnos a Platón, que es el primer comunista, tú bien lo sabes, el primero que tiene un modelo utópico según el cual precisamente los guerreros y guardianes y los gobernantes en esa estructura trimembre del alma y tripartita de las clases y tripartita de las virtudes, en esa matriz según la cual Platón entiende la justicia, pues evidentemente Platón tiene un modelo comunista porque precisamente dice que los que gobiernan no pueden ser dueños de propiedad privada.
solamente pueden tener propiedad privada los campesinos y artesanos. Y recela mucho Platón, por otra parte, también Aristóteles, de todo lo que sean comerciantes, o sea, de individuos que no pertenezcan a un demos. Sabes bien tú que demos significa distrito. Cuando se dice democracia es gobierno del pueblo, no, gobierno, democracia significa gobierno por distritos, en el sentido originario etimológico griego. Digo esto porque yo me atreví a publicar mi tesina, que yo la escribí con 22 años, y con los pocos libros que me podía dejar Gustavo Bueno y Vidal Peña y Santiago González Escudero, que era también un gran filólogo, y yo la hice sobre una obra que tú conoces mucho mejor que yo, que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels. Y entonces yo me atreví a publicarlo porque dije, bueno, muchas cosas de las que dice aquí Escotado, yo ya las había dicho con 22 años, a partir, evidentemente, pues de lecturas y de malas traducciones, porque yo recuerdo que en los años 80 podías leer La lógica de Hegel a partir de la traducción de Rodolfo Mondolfo, que estaba en la editorial Claridad o en la editorial Porrúa, o sea, en ediciones sudamericanas. Argentina, concretamente, sí. Sí, en Porrúa o en la editorial Claridad. Y yo me acuerdo que la tesis a la que llegué es la siguiente, que Engels manipula hábilmente las tesis de Morgan. Claro, una vez que los indios han sido exterminados, han sido reducidos a reservas, Morgan inicia la antropología con la escuela evolucionista, siguiendo evidentemente las tesis de Taylor y antes las de Darwin. Porque claro, unas dos grandes ideas del siglo XIX, que están en Hegel, pero que también están en Darwin, y están en por supuesto, en Taylor, en Morgan, en Spencer, es la idea de evolución y la idea de progreso, que se confunden y se entremezclan. Y entonces lo que hace Engels, por encargo de Kautsky y de Bernstein, es, oye, vamos, como El Capital es una obra muy dura, muy difícil para el proletario, escríbenos algo así sencillo, donde des una visión global de la historia de la humanidad. Y lo que hace Engels es utilizar las herramientas que utiliza Morgan, y parte del mito del comunismo primitivo, que Morgan atribuye a la gens iroquesa. Los indios eran ya demócratas porque tomaban sus decisiones, digamos, de manera asamblearia, tenían sus jefes tribales para las épocas de guerra, tenían sus jefes tribales para las épocas de paz, y además las mujeres también tenían capacidad decisoria. Y eso es verdad, que se ve en algunas películas, incluso hasta hay ecos de eso en películas como la de Daniel Morgan, la versión del último Mohicano del año 92 con Daniel DeLuis. Bueno, pues sí. Lo que hace Engels es encajar el mito del comunismo tomado de esa tradición, que en el fondo es la tradición de Locke, la tradición ilustrada de Locke, que es la que influye en Estados Unidos, eso lo veremos ahora, y evidentemente él ahí hace encajar ahí la doctrina de la gens iroquesa, el mito del comunismo, con la teoría de las clases sociales y la distinción entre base y superestructura. Eso evidentemente chirría mucho, pero hace que sea un libro pues exitoso, porque evidentemente lo que está vendiendo Engels ahí es el mito del comunismo final, como una réplica del comunismo inicial. En el principio de los tiempos había armonía, al final de los tiempos volverá a haber armonía. Es una especie de circularismo de la historia. Y entonces yo lo comenté con Atilana Guerrero, ella me hizo un prólogo y yo hice una pequeña edición de mi libro que se titula así, Federico Engels y el mito del comunismo. Porque evidentemente tú lo sabes mucho mejor, de hecho lo habéis hablado, tú en tu canal tienes muchos programas dedicados al tema del comunismo. El comunismo, evidentemente, una cosa es como lo entiende el joven Marx y el joven Engels, y otra cosa es como lo entiende ya el viejo Engels para convertirlo en papilla digerible por la socialdemocracia, y otra cosa es como lo va a entender Lenin en el Estado y la Revolución. Pues bueno, simplemente comento esto de pasada para que no tengo dos libros, que tengo tres publicados, y que tengo que agradecer mucho el prólogo que me puso Atilana Guerrero, claro, y que vino precisamente a raíz de que lo que decía Escotado, pues algunos ya estábamos trabajando en ello. Es decir, que bueno, el marxismo lo tenía perfectamente analizado y triturado, como tú bien sabes, ya en los años 70 y en los años 80. Y triturado quiere decir asimilado, no despreciado, sino asimilado. Entonces, a partir de ahora, pues empezamos con lo que tú quieras. Bueno, si sirve este libro para conectarnos con el tema de hoy, que en parte será por la cuestión de los indios americanos y la interpretación que los antropólogos hicieron, pues efectivamente. La primera pregunta que te quería plantear, Miguel Ángel. Yo he planteado, yo he titulado este encuentro como La historia negra de Estados Unidos. Ha habido gente que se ha sorprendido por el título, porque tienden a confundir leyenda negra, el concepto de leyenda negra, con la historia negra. Y por eso les ha sorprendido esta forma de distinción. Pero claro, evidentemente la primera pregunta es, entre comillas, filológica. ¿Cómo le explicarías a alguien la diferencia que pueda haber entre la idea, o el concepto, como quieras,
de leyenda negra y la idea y el concepto de historia negra, sobre todo, ya aplicándolo al tema en cuestión, para hablar de la historia de la formación de los Estados Unidos. Sí, me parece una pregunta muy pertinente. Mira, yo en una conferencia que di sobre esto mismo, creo que en la Fundación, partía de un trabajo, yo creo que era inédito, de Gustavo Bueno, del año 74, donde Bueno, jugando aparentemente con los conceptos, distinguía, por un lado, entre historia con minúscula e historia con mayúscula. La historia con minúscula es lo que llamamos el relato oral. La historia con mayúscula es la ciencia histórica. Es decir, una ciencia humana que, como toda ciencia humana, es problemática porque tiene más de humana que de ciencia, pero que está sometida a una metodología y tiene que operar con una serie de conceptos operatorios, bien sea, como decimos nosotros, alfa o beta, alfa 2, beta 1, dependiendo, ¿no? Bueno, ya sabes que hace toda una clasificación que va desde las ciencias naturales más puras hasta las actividades praxeológicas, como, pues eso, como la política o el periodismo. La política en ejercicio y el periodismo en ejercicio no son una ciencia, ¿eh? Y un fisiólogo, por ejemplo, que disecciona un cadáver, pues evidentemente sí es una ciencia. Entonces, sí opera con la ciencia partiendo del principio de que las ciencias duras son aquellas en las que, digamos, las operaciones eliminan al sujeto. Eliminan al sujeto. O sea, el teorema de Pitágoras, pues evidentemente, una vez que está construido, es una identidad sintética en la que el sujeto ya desaparece. Es decir, el teorema de Pitágoras no es ni de izquierdas ni de derechas, no es ni alto ni bajo, ni rubio ni moreno, y no es algo que inventara Pitágoras, de eso quien lo demuestra, como tú bien sabes, por primera vez, son los elementos de Euclides. Pero la idea de que hay una proporcionalidad entre la suma de los cuadrados de los catetos y la hipotenusa es una noción universal. Entonces, esa idea de universalidad es la que está propia de las ciencias, digamos, que llamamos nosotros alfa. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre historia y leyenda? Por supuesto, la leyenda, y esta es la definición que da el diccionario de la Real Academia, leyenda es todo aquel relato supuestamente siempre sobre héroes, es decir, sobre figuras que a través de la mímesis sean modelo paradigmático a imitar, y eso el primero que lo establece es Aristóteles. Si son acciones nobles y trágicas, lo llamamos épica, la tragedia épica. Si evidentemente se refieren a acciones ridículas o risibles, que es la que toma como pretexto precisamente Umberto Eco para diseñar el personaje de Jorge de Burgos en la novela El nombre de la rosa, hablaríamos de comedia. ¿Estamos? Una cosa es la tragedia, otra cosa es la comedia. Pero las dos, evidentemente, tienen un punto en común en su lógica constructiva. A saber, que el relato no tiene por qué ser verdadero, pero sí tiene que ser verosímil. Las leyendas tienen que ser verosímiles. Es decir, que cuando uno lee la Biblia, evidentemente, hay que ser muy ingenuo para pensar que Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Pero evidentemente eso, en su contexto, algo quiere decir. Y ese algo está sujeto a interpretaciones. Bueno, pues ese conjunto de interpretaciones es lo que ya Marcel Detienne, atribuyéndoselo a Aristóteles, llamamos mitología. ¿Estamos? Hay autores que dicen Platón no tiene una teoría del mito. Sin embargo, ya no se cree los viejos mitos. Eso lo dice Marcel Detienne. Frente a la escuela francesa de Marcel Detienne está la escuela francesa de influencia canadiense de Le Brisson, que dice no, Platón sí tiene una teoría del mito y sí tiene una definición clara de mito, precisamente porque los combate. Y para combatirlos crea unos nuevos mitos que son mitos filosóficos, mitos ontológicos, mitos fundacionales, como el mito de la caverna. Entonces, una leyenda es un relato oral, en principio oral, claro, cuando no hay escritura. Ahora, el nuevo vehículo ahora de las leyendas pues son los videojuegos, por ejemplo. Y durante todo el siglo XX ha sido el cine y a partir de 1950 la televisión, eso está claro. Cine y televisión en Hollywood compitieron. Y hubo un momento en que la televisión metió tanto miedo al cine como negocio, porque evidentemente el que se metía en Hollywood en ese negocio era para hacer dinero, no para perder dinero. O sea, nadie invierte dinero en una película. Eso, nadie mete 2 pesetas para sacar 0,50. Nadie invierte. Eso lo decía yo. Cuando se produjo en el 2015 El Renacido, fueron 133 millones de dólares. 130 millones de dólares. Claro, tú no metes 130 millones de dólares para sacar 130. O sea, no vale el empate. Tienes que sacar por lo menos el doble para que la máquina de Hollywood siga funcionando. Y la gente siga cobrando, desde el actor mejor pagado, o sea, Leonardo DiCaprio, hasta el último técnico o hasta la chica de la guardarropía. De hecho, John Wayne empezó siendo pues chico de guardarropa. Y entró en el cine porque era un gran futbolista. Porque como tú sabes, en Estados Unidos una manera de poder entrar en la universidad es siendo bueno en un deporte.
Aquí es bueno un deporte, le dan una beca y aunque estudie regularmente, después le dan un título. Pues mecánico de no sé qué, técnico de no sé cuánto. Y la Universidad Americana funciona así. Tú vas a la base de datos esta que es Internet Movie Database, vas a las biografías de grandes actores, igual me da Kirk Douglas, que Glenn Ford, que John Wayne, que James Stewart, todos tenían una licenciatura. O lo equivalente a lo que llamaríamos ahora un grado en FP. Porque ahora llamamos pues un máster en FP, no formación profesional, pero hecho, pero dado por una universidad. Y con eso ya, oye, podían presentarse y decir, oye, pues hago una prueba para no sé qué. Y hubo gente, bueno, en el caso de John Wayne, pues empezaron siendo gente, ayudantes de atrecho, que fueron poco a poco dándoles pequeños papeles, tenían buena planta y algunos llegaron a ser grandes actores. El propio John Ford empezó así. O sea, se cogió un billete de tren en 1914, cuando tenía justo 20 años, atravesó todo Estados Unidos en una época donde todo Estados Unidos todavía estaba medio habitar y medio colonizar, y hablo del año 1914, se fue tras las huellas de su hermano mayor y se fue a hacer algo que era parecido pues, a un espectáculo de barraca, un espectáculo circense, porque Hollywood empezó imitando a los circos. Evidentemente, el circo, pues lo que hace también fue un espectáculo que estuvo muy en vigor a finales del siglo XIX y, bueno, y también durante toda buena parte del siglo XX, en España siempre hubo circos, lo que hacían era promover mitos. Porque una sociedad necesita mitos, necesita héroes, es decir, necesita modelos que sean aglutinantes de la conducta humana y que den un sentido de identidad por encima de identidades o de pseudoidentidades, de eso que llama bueno el mito de la cultura. Ahora aquí en España, pues eso, se buscan identidades para justificar políticas diferentes en base a cualquier cuestión, pues aquí se baila la sardana y somos diferentes porque nos sentimos catalanes y nos sentimos catalanes porque bailamos la sardana, o un gallego busca su identidad en no sé qué, pues en Estados Unidos sí todo lo contrario. ¿Cómo fusionamos una nación llena de inmigrantes donde llegan polacos, suecos, noruegos, gente de Dinamarca, escoceses, irlandeses y no tienen nada en común? Pues la única manera de unificarlos es crear héroes que sirvan de modelo o paradigma. Entonces, la historia es una ciencia cuando se escribe con minúscula. Cuando se escribe con minúscula, hace referencia al relato oral, que puede ser falso o verdadero. Todo depende de los criterios gnoseológicos que tengas. Porque, claro, habría que decir falso para quién y verdadero para quién. Depende del criterio de verdad que tengas. Y, evidentemente, la esencia de los mitos no está en su verdad, está en su verosimilitud. Y esto el primero que lo dice es Platón, ¿eh? O sea, que a veces decimos, irónicamente, Platón inventó el cine, ¿sí? Pero no precisamente porque Platón invente el cine en el mito de la caverna, sino porque Platón es el primero que tiene una teoría de la imaginación y de cómo el alma cimótica funciona a través de imágenes. Porque Platón es el primero que sabe que el teorema de Pitágoras, o sea, la ciencia pura y dura, pues es siempre cuestión de minoría. Esto lo decía el propio, bueno, tú dejas en un parque, en el Parque del Retiro, dejas una revista porno y desaparece a los 5 minutos. Eso le va a interesar a cualquier chavalete que pase por allí. Dejas un tratado de bioquímica de lo más complejo y la gente no lo toca ni con un palo. Creo que me estoy explicando, ¿no? Sí. De todas maneras, Miguel Ángel, partimos de la base porque hay gente que lo está comentando en el chat. La idea de leyenda negra implica una falsificación, una distorsión o incluso un ocultamiento de los hechos positivos de cualquier fenómeno. Normalmente, sí, eso lo explico muy bien Juderías, lo ha explicado, lo explicó en su momento también muy bien la tradición de Juderías. En España está intelectual y pensadora y escritora gallega, y ahora no me acuerdo el nombre. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, porque la cita precisamente Iván Vélez. Entonces, Iván Vélez, en su obra sobre la leyenda, y también Pedro Insúa, en eso coinciden evidentemente, ¿qué van a decir? Bueno, pues evidentemente una leyenda implica negación u ocultación de lo bueno, minimización de todo aquello que pueda sonar a heroico, a sobrehumano, a valiente, es decir, a lo que llamaría Aristóteles virtuoso, por el justo medio, o porque si hay un defecto es por exceso, oye, pues este individuo, vale, en cierta situación no fue valiente, fue temerario, pero es que, oye, mira, ganó tal batalla. Por ejemplo, el caso de Bernardo de Gálvez, cuando entró solo en la bahía de Mobile, es decir, oye, ¿me acompañáis? No, pues voy yo solo, ¿no? Y quedó ahí el yo solo, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, la leyenda que siempre la hace otra nación que es beligerante contigo en el plano político, en el plano sobre todo de la lucha por la capa basal de los diferentes territorios que componen la tierra,
y sobre todo a partir de la idea de que ya hay una globalización incoada a partir de, del Tratado de Tordesillas, es decir, que se sabe que la Tierra es una esfera, pero ya no porque lo dijera Eratóstenes, sino porque lo comprueba, evidentemente, la expedición de Magallanes y Elcano, es decir, que ya no es una teoría que tú puedas poner más o menos en cuestión, no, que se sabe que la Tierra tiene forma de esfera y a cualquier persona le explicas lo que es una esfera por vía gráfica, por vía mimética, explicándole lo que es una manzana o una naranja, ¿eh? Entonces, evidentemente, la leyenda negra obra así, ocultando lo positivo y magnificando todo aquello que, según la moral presentista, suena a genocida, suena a avasallamiento, suena a mentira, suena a falseamiento. Pero eso, con el pensamiento católico, ha pasado 100%. Voy a poner una anécdota. Hegel tuvo una novia católica. Pero imposible casarse con ella, porque Hegel, en toda su obra, que es muy magna, no concede elementos de racionalidad a la filosofía escrita en latín y que tan importante es y que también conoce Atilana, que está recuperando toda esa tradición española propia del Renacimiento, donde la filosofía evidentemente se hacía latín, pero es que el vulgo sabía latín. El caso de Pedro Sánchez de Acre, por ejemplo. Entonces, claro, Hegel entiende que la filosofía moderna empieza en Descartes. Coño, ¿por qué en Descartes y no en el padre Suárez? Cuando las desmutaciones metafísicas tuvieron una influencia tremenda, por ejemplo, en Leibniz. ¿Me explico? Sí. Con historia sucede lo mismo. No hay más que ir a la enciclopedia. ¿Qué dice Masón de Mobilier? ¿Qué se debe a España? Nada. Bueno, eso es puro odio. Eso es puro odio, evidentemente. Pero odio propio dentro de una dialéctica de imperios, y sin olvidar que tanto España como Francia en ese momento estaban gobernadas por una misma dinastía, los Borbones, pero era una dinastía que estaban en pugna entre sí. No digamos nada del caso de Gran Bretaña. Para muchos norteamericanos hoy día, el estrecho que bordea la parte sur de Tierra de Fuego no es el estrecho de Magallanes, es el estrecho de Drake. Y siguen manteniendo la tesis de que fue Drake el primero que pasó por ahí. Tres narices les importa que pasara por ahí primero, sea lo que sea, no recuerdo, fueron 20, 30, 50, 60 años antes, pues pasara por ahí Magallanes y Elcano. Es que no, es que se la pela, hablando mal y pronto. Para ellos es el estrecho de Drake. Este dato que dices es muy interesante, sobre todo para la gente española, anglófila, que todavía se cuestiona el hecho de que se impulse una leyenda negra antiespañola desde el mundo anglosajón. Pero a lo que voy, yo hemos definido un poco lo que es leyenda negra. ¿Qué es historia negra? Bueno, yo cuando hablo de historia negra quiero decir que lo que los historiadores hoy día, a partir de Vietnam, cuidado, porque hay un antes, en Estados Unidos hay un antes y un después de Vietnam, a partir de Vietnam y de lo que supuso la muerte de JFK, ahí está la película, que no deja de ser un relato, pero es que a veces los relatos pueden ser más verídicos que la historia, cuidado. Ahí está la película de Oliver Stone, JFK, caso abierto. Pues evidentemente, esa presunta inocencia de los Estados Unidos que se pasearon por Europa una vez que desembarcaron en Sicilia y después con la operación Overlord en Normandía, y que son los que imponen las condiciones de la paz, porque ellos saben que el verdadero enemigo no es el nazismo, saben que el verdadero enemigo es el comunismo, el nazismo, que se las prometía muy grandes, porque el nazismo, en sus textos está la pretensión de ser un imperio de 1000 años. Bueno, pues el nazismo duró lo que duró. Duró 12 años. Eso sin contar los intentos de asesinato de Hitler que fracasaron. Entonces, ciertamente, Estados Unidos, a partir de esa toma de conciencia que es la guerra de Vietnam, empieza a reflexionar y darse cuenta, no tendremos nosotros componentes negros, es decir, componentes de los que tengamos que avergonzarnos moralmente y que forman parte de la propia construcción identitaria de la nación estadounidense. Y pongo el ejemplo de la cuestión india. Es decir, después de la masacre de Bundang Knee en el 29 de noviembre de 1890 en el territorio de Dakota del Sur, donde se acaba con la última resistencia de los indios, que solamente querían que les dieran algo de comida y que no estuviera podrida, claro. Pues justamente 80 años después, en 1973, los indios se rebelaron. Se rebelaron porque, evidentemente, las condiciones de vida en las reservas, pues siempre fueron, hasta por lo menos 1973, fueron paupérrimas.
Es decir, la alcoholización, la falta de raíces, la minusvaloración de su propia cultura. Tú fíjate que cualquier película de Hollywood de los años 50, el héroe sale con tupé y con gomina. O sea, cosa más inverosímil que esa. Es verdad. Y la mujer las mujeres. Caras y guapísimas también. Las mujeres que interpretaron grandes westerns. Estoy pensando en Maureen O'Hara, en Rhonda Fleming, por supuesto, Barbara Stanwyck, que hacen de rancheras, de mujeres de carácter. Es que salen peinadas como se peinaba una mujer en el año 50. ¿Eh? Claro. Cuidado, y una cosa más te diré. Las armas, los Winchester que salen en manos de los indios en las películas, no hacen referencia a los Winchesters como que los tuvieran en la época que teóricamente refleja la película. No, no, son los que tenían en el momento en que se rodó la película. El grado de falsificación es tan grande que, bueno, para cualquiera que conozca un poco cómo se construye el cine de Hollywood y cómo se ha construido la historia, pues hoy día es más que evidente. Lo que pasa es que ese espíritu crítico en Hollywood pues arrancó a partir de 1900, bueno, concretamente a partir de 1970 con una película de Arthur Penn que se titula Pequeño Gran Hombre, donde se hace una clara ridiculización del general Custer, que era un individuo megalómano que perdió una batalla porque la quiso perder. Es decir, la perdió en el sentido de que hizo todo lo que, vamos, lo que nadie haría, a menos en cuanto se lee un tratado mínimo de estrategia militar. O sea, te metes en un terreno que no conoces. Lo que pasa es que era tanto, le podía tanto su ego, quería tanto llevarse los honores, no quería compartir con nadie la gloria de una victoria sobre las tribus indias, que se metió en un desfiladero en el río Big Horn y evidentemente, pues claro, si sois 200 contra 2.000, pues aunque saco arcos y flechas, te arrasan. Pero eso, no hay más. Después la historia lo intentó justificar. Pero ahora ningún historiador serio te diría que el general Custer era un gran general. Te diría, no, era un megalómano que evidentemente se metió donde no podía revolver. Fue un pésimo militar desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista táctico. Tenía fama porque, eso lo refleja la biografía, la pseudobiografía que Raoul Walsh hace en el año 41 con la obra Murieron con las botas puestas, donde también se buscó a otro outsider de Hollywood, como era Errol Flynn, porque Errol Flynn, y perdón por la expresión, era un vividor follador. Sé que estoy hablando muy coloquialmente, pero creo que la gente me entiende. Errol Flynn era un tío que llegó a Hollywood huido de Australia. Y era un tío que tenía problemas porque a las mujeres las avasallaba de una manera tremenda. O sea, tenía un problema de adicción al alcohol y al sexo tremendo. Y el tío hacía, lo que pasa que era un tío arrojado, no necesitaba stuntman. Stuntman, sabes que es el doble que hace las escenas de acción donde hay peligro de que tú te hagas daño. No, sí. Él se doblaba a sí mismo. Y entonces, digamos que Errol Flynn, ese personaje le viene ni que pintado, ¿no? Porque evidentemente está haciendo casi de una social. Lo que pasa, claro, la película de Raoul Walsh es totalmente edulcorada. Pues claro, Hollywood entre el año 40 y el año 69 cambia. ¿Y cuál es el motivo principalmente de cambio? Hombre, por un lado, la presión que recibieron los actores por parte del senador McCarthy con la obsesión por encontrar comunistas en Hollywood. Porque hubo un momento en que en Hollywood cualquier persona era sospechosa de ser comunista simplemente por haber protestado por algo. Cuando evidentemente la Constitución americana considera que el individuo tiene precisamente derecho a protestar por lo que sea. Esa es la esencia de la democracia americana, ¿no? El individualismo a ultranza. Eso lo comentabas tú el otro día con Juan Manuel de Prada. Pero claro, llegó un momento en que individualismo y protesta se confundió con filocomunismo. Eso, unido a la derrota de Vietnam, claro, pues evidentemente supuso que hubo directores que además venían de la televisión, como Chadi Payeski, y dijeron, cuidado. Cuidado que nuestra historia está llena de mierda y lo que hemos hecho con el cine es edulcorar esa mierda. Y eso lo sabían directores aparentemente, y digo lo de aparentemente entre comillas, conservadores, como era John Ford, y lo sabían directores tremendamente, aparentemente también entre comillas, izquierdistas, pero tremendamente anárquicos, como John Huston. Tú sabes que Clint Eastwood le rinde homenaje a John Huston en Cazador Blanco, Corazón Negro, porque cuando fue a rodar La Reina de África, su obsesión era, oye, que Humphrey Bogart y Hepburn hagan lo que quieran en la película. Traspasaron más putas que Caín rodando la película, pero su obsesión era matar a un elefante. Oye, Miguel Ángel, y ese momento, ese momento histórico que tú estás narrando, era una pregunta que quería hacerte más adelante, pero ya que has hablado de ello, me adelanto. Ese momento histórico que hablas, que es
digamos, el que va entre el macartismo y la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que luego además pues tienen que huir en helicóptero de la embajada, etcétera, cuando los comunistas de Ho Chi Minh llegan al sur y conquista Vietnam del Sur, ese periodo, digamos, que coincide, como tú estás diciendo, con una especie de, voy a utilizar una expresión subjetivista, ¿vale? Psicologista, si quieres, una toma de conciencia por parte de algunas personas en Estados Unidos que se dan cuenta de que ellos tienen una historia negra, tremendamente negra, has mencionado algún episodio ya, y al mismo tiempo que comienza esa toma de conciencia de esa historia negra, comienza el declive del cine western, del cine del oeste, hasta nuestros días. Perfecto, y la biografía de John Ford es el mejor ejemplo. John Ford decía que el cine era una profesión de faranduleros. Él lo que quería ser era marino. Y de hecho, procuraba presumir de militar, porque es verdad que él fue militar durante... Claro, estuvo movilizado, pero bueno, como estuvo movilizado Clark Gable, como estuvo movilizado James Stewart, que estuvieron, unos estuvieron en aviación, otros estuvieron en marina. Por ejemplo, un actor que empezó siendo famoso en España, como Lee Van Cleef, pues estuvo en una torpedera, en una lancha torpedera. Es decir, que una de las cosas clave de una democracia es que cuando hay problemas, por ejemplo, una guerra de tipo internacional, la capa basal, la capa conjuntiva y la capa cortical se fusionan porque cualquier individuo se alista. Sea hijo de un pobre, sea hijo de un granjero, o sea un tío como era, vamos, Clark Gable en Hollywood era el rey, lo llamaban el King, lo llamaban el rey. O sea, es decir, cuando por Sunset Boulevard va caminando Clark Gable, es que le suenan hasta los testículos, porque, bueno, de hecho él empezó siendo un gigoló, ¿eh? O sea, él empezó siendo gigoló cuando tenía 20 años de tías que tenían 40. Que él no es que le gustaba, ¿no? Lo tenían de toy boy, o sea, de chico para acostarse con él. Y Clark Gable se la jugó, porque claro, cuando estás en un avión lanzando bombas, pues te la estás jugando. Tú no sé si sabrás que un gran actor, que era Leslie Howard, que trabaja precisamente de protagonista en la película Lo que el viento se llevó, murió en un bombardeo precisamente cuando iban de regreso hacia Londres, muy cerca de las costas de Galicia. Y los servicios secretos, lo que después se llamó, que en aquel momento era la SS, Service Office, o sea, lo que después se llamó el Pentágono, empezó siendo la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS. Sabían que ese avión iba a ser interceptado por los nazis. Pero como no querían que los nazis se dieran cuenta de que ellos ya conocían las claves secretas de sus códigos, pues dijeron, hay que sacrificar a esta persona, hay que sacrificar este bombardero, aunque el que muera en él sea una gran estrella de Hollywood, como era Leslie Howard. Y esto pasó. Claro, la lógica por la cual se gana una guerra a veces supone sacrificar algo con tal de que el enemigo siga tragándose las trampas para dar el golpe final, ¿no? Y eso sucedió. Entonces, claro, John Ford fue muy consciente de lo negra que era la historia de Estados Unidos, porque en una de sus últimas declaraciones que hizo precisamente al diario L'Humanité, a Samuel Lachice, que era el periodista más importante del Partido Comunista en L'Humanité, en 1966, que él estuvo en París, cuando ya Francia, tú sabes que Francia había tenido problemas en Indochina, y después el marrón se lo comen los americanos. Hay una película, precisamente, que lo refleja, la película Indochina. Entonces, ¿qué sucede? Que le preguntan si él se considera de izquierdas. Y él, claro, bueno, pues John Ford siempre daba la callada por respuesta o salía con respuestas así un poco fuera de tono. Y él siempre dijo, bueno, yo soy un socialdemócrata siempre a la izquierda. Pero bueno, él en los años 30 había estado con los que apoyaban a la República Española, y a unos, a la República, le financió un tanque y a Franco le financió una ambulancia. O sea, que ponían una vela a los dos, porque de alguna manera también sabían que era un desastre que España se convirtiera en un apéndice de Stalin. Y que la gente que estaba un poco informada... Bueno, el propio John Ford tiene una cuestión muy peculiar. Él entiende que los republicanos son los sureños, son los que van a perder la... y que Franco... son los yanquis. Pero bueno, esa es una lectura, claro, que totalmente descabellada. Pero los que estaban un poco informados sabían hasta qué punto en España ya habían hablado las pistolas en el 34
ya se habían matado a los curas en el 34 simplemente por ser curas, o simplemente por ir a misa, o simplemente por llevar corbata, y entonces, evidentemente, en Hollywood había gente que tenía olfato político, ¿eh? Y eso siempre se dijo de John Ford. Y John Ford lo dice claramente en esta entrevista que le hace Samuel Lachicia para L'Humanité: hemos elevado a categoría de héroes a los individuos más villanos. Pongo un ejemplo, Wyatt Earp era un proxeneta. Y además era un tío que estaba de chulo en una casa, jugaba al póker, hacía trampas y evidentemente él no te pegaba un tiro si tú te dejabas robar. Los que jugaban al póker con él ya sabían que él hacía trampas. Él se llevaba un tanto por ciento y otro tanto por ciento se lo llevaba al resto de la casa. Wyatt Earp le dedicaron la película de OK Corral y luego, si no, creo, y con Burt Lancaster, y luego ya en los años 90 con Carl Russell y Val Kilmer, la de Tombstone, la leyenda de Wyatt. No, hay muchas versiones. Hay una que es la primera que hizo John Ford en el año 47, que es la de Pasión de los Fuertes, que tiene unos componentes shakespearianos muy importantes, porque Doc Holliday, que no dejaba de ser un dentista alcoholizado y fracasado sureño, pues lo interpreta Víctor Mature, que siempre dijo de sí mismo que él no era actor, porque como era mal actor, tenía muchas películas para demostrar que él no era actor, porque Víctor Mature siempre hacía de Víctor Mature, fuera en Sinué el Egipcio o fuera en Sansón y Dalila, o sea, siempre hacía de sí mismo, ¿eh? Y eso que hizo muchas películas de corte bíblico e histórico. Pero ahí tiene un papel shakespeariano, y evidentemente John Ford, claro, da, en ese momento, en el año 47, da la versión edulcorada de Wyatt Earp, que el propio Wyatt Earp dice en sus memorias a Stuart en el Lake. Hubo grandes glorias de... Es que hubo muchos West... Hubo auténticos cowboys que acabaron retirados, de aquella no había seguridad social, pero se retiraban a California simplemente porque en California había buen clima. Entonces, para un individuo que se había roto 20 huesos montando a caballo, que tenía un montón de heridas de tiroteos, el clima de California le venía bien. Además, la vida en California en aquel momento era barata. Era barata. Hablo de los años 20. Entonces, el clima de California es un tipo mediterráneo, además, parecido. Claro, el clima mediterráneo. Entonces, Wyatt Earp se inventó una biografía totalmente falsificada cuando ya tenía un cáncer y se iba a morir. Bueno, pues yo cuento esto a un periodista que me lo va a publicar. Y John Ford no es tonto. John Ford, antes de hacer una película, se leía libros de historia de verdad. Pero sabe que está construyendo mitos. O sea, sabe que está construyendo arquetipos que son falsos. Lo que pasa es que en el cine... La verosimilitud es lo que cuenta. Es decir, llenar las salas y que la gente salga del cine encantada o, digamos, habiéndose producido en ella la catarsis, que ese es el mecanismo aristotélico que Aristóteles explica claramente en la tragedia. Es decir, tiene que haber anagnórisis y catarsis. Es decir, el espectador se tiene que reconocer con el héroe. Claro. En España lo tuvimos claramente. ¿La gente se reconcilió con un individuo como a la triste? ¿Sí o no? Es lo que te tienes que preguntar. ¿La gente vio creíble a la triste o no lo vio creíble? ¿No? Porque si tú haces una película en España desde las premisas de La Leyenda Negra, todos los curas en España eran asesinos, todos los curas eran violadores, la Inquisición no hacía más que matar y prohibir. Cuando tú sabes que eso ni es cierto ni está documentado. Todo lo contrario. Quiero plantearte ahora una cuestión. Bueno, gracias Javier Alberto Arias por el superchat. Miguel Ángel, fíjate, antes de plantearte la pregunta, que viene a colación con lo que te he preguntado antes, una reflexión. Fíjate, por mi parte, veo que históricamente lo que es la industria cinematográfica estadounidense coincide ese periodo histórico que tú mencionas entre el macartismo y la derrota de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, y el declive del cine estadounidense y el hecho de que puede ser, bueno, mejor dicho, del cine western, del cine del oeste estadounidense, y el hecho de que ese tipo de cine, ese género cinematográfico, ya no sirve para generar mitos que cohesionen a los estadounidenses, independientemente de su origen, a la hora de identificarse con determinados héroes. Estamos hablando, pues, de personajes que han interpretado John Wayne, Clint Eastwood, etcétera. Coincide con el hecho de que tienen que buscar mitos de consenso fuera de la propia historia. Y es entonces, en los años 70, después de la guerra de Vietnam, cuando viene el auge del cine de superhéroes en Estados Unidos. Efectivamente, efectivamente. Mira, yo la guerra de las galaxias. Claro, ahí le has dado, esto lo hemos explicado ya muchas veces. En la época dorada de Hollywood, bueno, arranca con el sonoro, pero hay un periodo dorado que es desde 1936, que Cecil B. DeMille rueda The Plainsman, la biografía de Buffalo Bill, con precisamente Gary Cooper, que había sido, Gary Cooper realmente sí había sido un cowboy,
que era un tío que medía 1,95 m, sabía cabalgar, bueno, como John Wayne, esta gente sabía cabalgar de verdad, ¿eh? Otros tuvieron que aprender, pero estos sabían ya desde niños. La época dorada va de 1936, yo siempre digo, hasta 1962, que es cuando nace el western crepuscular. ¿Cuál es el primer gran western crepuscular? Evidentemente, El hombre que mató a Liberty Valance. Porque John Ford ahí se está denunciando a sí mismo. El cine construye relatos en los que la verdad se incorpora solamente en la medida en que esa verdad, entendida como relato verosímil, sirva para manipular a las masas. Y eso es lo que el propio John Ford denuncia. La habilidad, la grandeza de John Ford, que es la grandeza de un Platón, por ejemplo, en la Carta Séptima, muchos filósofos se preguntan, ¿por qué Platón no escribió un diálogo que se llame El filósofo? Coño, no lo necesitaba, porque es que el filósofo está ejercido en todos los diálogos. Y por eso escribe la Carta Séptima, para decir, yo en el fondo quería hacer política. Como no me dejaron, no pude. Acuérdate que después lo que le pasa a Sócrates, cuando llega la democracia ateniesa después del gobierno de los 30 tiranos, dice algo nuevo. Ese algo nuevo es lo que llamamos la filosofía. Porque de alguna manera podemos decir que la filosofía, ya sé que es un poco exagerado lo que voy a decir ahora, por imitar la frase de Clausewitz, la filosofía es la prosecución de la política por otros medios. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo considero... no a través de partidos. Yo no estoy en ningún partido. Y como diría Marx, en este caso Groucho, yo nunca perteneceré a un partido que acepte a un tío como yo. Bueno, es más, yo creo que muchos filósofos son mejores militantes políticos que muchos que están afiliados con un carné a un partido. También te lo digo. Pero bueno, de todas maneras, por cierto, Miguel Ángel, ¿cuándo comienza en tu vida? Pues yo te iba a matizar ahí una cosa. Hay un momento ahí clave que ya es la guerra. Entre la Segunda Guerra Mundial, que es el mayor, el elemento de máximo, de máxima exaltación, de máxima alegría, de máxima jovialidad, de máxima heroicidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la película que hicieron sobre Glenn Miller, el gran director de orquesta Glenn Miller, que murió precisamente también en un accidente de aviación, ¿no? Que lo interpreta, evidentemente, pues uno de los actores prototípicos que hace de héroe bueno siempre, que James Stewart. O sea, James Stewart, los personajes que hacía siempre eran con una calidad humana, de eso, desde que hizo para un italiano perfectamente nacionalizado americano y que además sentía americano por los cuatro costados, aunque fuera de origen muy pobre italiano, como era Frank Capra. Estoy pensando en Qué bello es vivir. Bueno, pues ahí hay una experiencia, que es la experiencia de la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea, ya el cine pone en entredicho la figura del héroe. Hay una película de Pork Chop Hill, Cima de los héroes, donde ya el propio Gregory Peck, que hace de teniente, y aparece ya el soldado negro, Buddy Strow, le dice en otro momento a uno que quiere ir de valiente, ¿tú qué te crees? Odie Murphy. Es decir, ya ahí hay una toma de conciencia crítica, justamente en el año 58. Porque se dan cuenta de que lo que están haciendo en Corea, a lo mejor a la larga, les va a salir por el tiro por la culata. Es decir, la tesis que mantenía MacArthur y el general Nimitz era una tesis que tenía John Ford, era la tesis de que todos los pueblos de la Tierra que caen en el comunismo no es por maldad, es por ingenuidad. Esto lo refleja John Ford en una película, en su primer western en color, que es Corazones Indomables, Drum Salon de Mohawk, Tambores en el Valle Mohawk, que era la tesis, los ingleses son los malos y son los ingleses los que malmetan a los pobres indios iroqueses para que nosotros no nos independicemos como 13 colonias, es decir, que no nos independicemos de la metrópoli que es Londres, que nos obliga a pagar impuestos, pero no tenemos derechos políticos, y nos pone a los indios en contra. Cosa que fue cierta, los ingleses siempre fueron grandes manipuladores. El imperio británico siempre se basó en la técnica de la manipulación, divide et impera, divide y vencerás. Eso es algo tan antiguo como el imperio romano, divide y vencerás, como la guerra de las Galias. Entonces esa tesis de John Ford era de que todos los países del Medio Oriente, o sea, desde la India hasta el mar de China, si habían caído en el comunismo es porque eran pobres, pero que en el fondo eran campesinos de los arrozales que estaban engañados. Y que ahí el malo era Khrushchev y Mao. Entonces, claro, cuando intervinieron en Corea, vieron que los coreanos gilipollas no eran, que tenían sus motivos también estratégicos para arrimarse. Entonces, claro, estábamos en una dialéctica de imperios, que era el imperio occidental frente al imperio oriental. Pero en el cine ya empiezan a surgir voces críticas. Oye, ¿por qué un tío de Kansas tiene que ir a morir?
¿O por qué un negro que no tiene libertades en su propia nación tiene que ir a morir a Corea? Para que la Coca-Cola siga vendiendo. Coca-Cola, o la Pepsi-Cola siga vendiendo Pepsi-Colas. ¿Me explico? Surge esa conciencia crítica. ¿Por qué tengo yo que ir a morir a una guerra que no tiene que ver con mi comida, diríamos, con mi intrahistoria? ¿Estamos? Porque claro, las guerras con los indios eran guerras intrahistóricas. Eran guerras por el terreno. Eran guerras por apropiarse de la capa basal. Evidentemente. Bueno, ahora, ir a morir a Corea, y ahí surge un espíritu crítico, en el año 59. Claro, Vietnam ya fue mucho peor, porque Vietnam fue, tomamos el relevo de Francia y vamos a imponer una paz americana en todo el Medio Oriente. Claro, Japón, después de Hiroshima y Nagasaki, se plegó a todas las condiciones económicas que Estados Unidos le impuso. ¿Y qué fue lo que hizo Japón? Pues aplicar el modo de producción capitalista alemán. O sea, los japoneses, una vez que se entra en Berlín, que eso, hay estudios, ¿eh? Cogieron todos los planos de las mejores cámaras fotográficas que se hacían en Berlín y en Jena, y ellos lo que hicieron fue copiarlo, hacerlo igual de bien, pero 10 veces más barato. Que esa es la lógica del capitalismo. Yo te hago lo mismo, pero 10 veces más barato. Y ahí tienes la casa Nikon, Canon, Minolta, Mamiya, Fujika. Los japoneses se plegaron. Porque la mentalidad japonesa, que era la mentalidad del Bushido, es que si nosotros, con nuestra mentalidad de samuráis y mandando kamikazes, hemos perdido la guerra, es que nosotros somos los culpables de haber perdido la guerra. Es decir, el japonés ni siquiera le quedan fuerzas para echarle la culpa de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Lo ven como un mal que ellos mismos han generado, porque evidentemente ellos fueron los que traicionaron la paz bombardeando alevosamente Pearl Harbor. Entonces, claro, se pliegan al modelo americano. ¿Cómo? Copiando el modo de producción alemán, que es un modo totalmente racional. Es el modelo de Hegel aplicado a la ciencia. Sistematismo puro y duro. O sea, una cámara de fotos alemana de los años 40 no había quien la copiase porque era la mejor tecnología del momento. Bueno, esto tú solo sabes. En la época de Hitler se inventan las autopistas. Uh-huh. Y la palabra sí. Volkswagen, que la inventa Hitler, es eso. Queremos que todo el pueblo, evidentemente todo el pueblo ario, los judíos no son personas, pues tengan un coche. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ese esquema de John Ford, los pobres vietnamitas son como los indios que están maleados por los ingleses, pues aquí están maleados por los rusos, qué malos son los rusos, pero ese esquema no funcionó. No funcionó. Y entonces, claro, entonces ellos dirán, oye, ¿no habremos hecho nosotros lo mismo cuando nos conformamos como nación? Porque claro, si algo tienen en común España y Estados Unidos es que son dos naciones que nacen con frontera. El CID es un hombre de frontera. Nombre de frontera. O sea, los cuarteles de invierno del Cid estaban aquí en León, en Bavia. Bavia casi se llamaba así, el caballo del Cid, porque era de la zona de Bavia, que es una zona preciosa que está aquí entre, bueno, es la zona, digamos, de la montaña de León, que tiene, por cierto, unos paisajes preciosos, ¿eh? El norte de León. Bueno, claro, como Extremadura. ¿Extremadura qué era? La frontera por debajo del Duero. Entonces, ahora muchos autores en España, tú sabes, que dicen que no se puede utilizar la palabra reconquista. Sí. Claro, lo dicen en términos posmodernos, porque la palabra reconquista parece que ofende a los hermanos musulmanes que ahora llegan en patera. No, en términos de ontología, habría que decir que más que reconquista es conquista. Yo creo que es un poco la tesis que va a mantener Pedro Insúa en ese libro que está preparando y que todos esperamos. Es decir, bueno, la España, no podemos hablar de España todavía bajo el régimen visigótico. Pero España es un proceso en construcción que nace con la monarquía hispánica. Los Estados Unidos no se entiende sin la idea de frontera. Estados Unidos, antes de nacer, o sea, nace como nación en cuanto que nace como imperio. Y nace como imperio en cuanto que nace como nación. Imperio y nación son dos conceptos diaméricos por intercalación. Y en eso sí hay un punto en común entre cómo surgió España y cómo surgió Estados Unidos. Pues yo creo que eso es aplicable también incluso a Rusia o a otras latitudes. Bueno, que también Rusia, claro, de manera, claro, conquistando Siberia. Claro, claro, porque bueno, el núcleo duro de Rusia precisamente es lo que es Ucrania ahora. Sí, claro, ahí está el conflicto. ¿Y Siberia cuándo se conquistó? O sea, ¿cuándo llegó? Vamos a ver, tú sabes que los rusos llegaron a las Aleutianas a finales del siglo XVIII y a Alaska. Sí. Y el miedo que tenían los españoles era que les hicieran frente en California. Y por el medio se metieron los británicos. Claro. Arriba del todo los rusos, en medio los británicos y de Hierbabuena. Hierbabuena era una aldea, fue la última aldea que se fundó. La aldea de Hierbabuena es lo que llamamos Los Ángeles. Pero era una pequeña aldea, ¿eh?
Lo que pasa es que yo siempre digo que el Imperio Español murió por exceso de grandeza, porque demográficamente España ya no daba más. O sea, tú no podías ocupar más Capabasal teniendo una guarnición con 20 tíos, chavales de 20 años, perdidos en un fuerte, que están esperando un barco con suministros que llega una vez al año. Porque o te vuelves loco, o te lías con las indias de allí, aunque solo sea porque, por necesidades sexuales. ¿Qué pasa? Cuando los británicos se quieren hacer con toda aquella zona, surgen los conflictos. Oregón, durante mucho tiempo, hasta 1850, Oregón estaba en disputa. Hasta 1848 había pretensiones españolas, pero la disputa estaba entre británicos y estadounidenses. Y al final llegan a un acuerdo. Le pagan un tanto a los británicos, pero queda claro que Oregón, va, a partir del paralelo 42 para abajo, va a ser territorio de Estados Unidos. De matar a los indios, no te preocupes, que ya nos encargaremos nosotros. Cosa que hicieron los estadounidenses. Es decir, yo lo que estoy estudiando, y por eso lo estoy trabajando en el libro, es cómo España logró una comunidad católica, que es la tesis que mantenemos ya en España muchos autores, con independencia de que seamos de adscripción católica o marxista, eso está claro. España logró, a través precisamente del concepto de Trinidad y a través del concepto de Corpus Christi, crear un auténtico mestizaje. No solo por cuestiones sexuales, no, por cuestiones culturales. Porque precisamente el mestizaje es la negación del mito de la cultura. Porque el mito de la cultura es precisamente el mirarse del ombligo. Yo siempre he dicho que de las tesis de Lutero a Auschwitz no hay más que un paso. Un paso que se da en 4 siglos. Sobre eso escribió Leo González Evia en el Catoblepas, un artículo. Claro. Miguel Ángel, te iba a seguir preguntando sobre cine, pero como ya hemos hablado de historia, voy a ser muy directo. A tu juicio, ¿cuáles son los eventos, vamos a decir los eventos o los fenómenos o los hechos históricos que más definen a la historia negra de Estados Unidos como tal, en su construcción como nación-imperio? Bueno, aquí, como todo, y voy a seguir un poco la pauta de Juan Manuel de Prada, que es el tema de las premisas ontológicas. Estados Unidos no se entiende sin hombres que son auténticos padres de la patria, como Hamilton, como Burke, pero sobre todo como Benjamin Franklin. Y es la idea de individuo, es el individualismo extremo. Es decir, es la tesis de Locke. Locke mantiene que uno es individuo cuando es persona, y uno es persona cuando tiene derechos jurídicos, y uno tiene derechos jurídicos cuando tiene propiedad. La idea clave ahí es la idea de propiedad. Porque la idea de propiedad privada no se la saca Hegel, no se la inventa Hegel, no, eso ya viene de atrás. Y la idea de propiedad privada no es lo mismo en la tradición protestante, incluyendo ahí la Iglesia anglicana, que en la tradición católica. Yo creo que también el otro día lo dejaba muy claro Juan Manuel de Prada, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Hay un concepto de propiedad privada admisible dentro de un canon católico, según lo cual todo hombre tiene un alma común, teoría del alma, reconstruida a partir de los cánones platónicos y aristotélicos, pero filtrada a través de los padres de la Iglesia, Orígenes, los Capadocios, por supuesto San Clemente de Alejandría, el primero, y después sobre todo las tesis de San Agustín, y la recepción clave de Aristóteles por el tomismo, sin la cual no se entiende lo que es el cristianismo y lo que es España, porque es que España no se entiende a partir de los reyes católicos sin el tomismo. Sin embargo, el tomismo no filtra en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, a partir de Lutero, y si lo quieres por vía de Bragueta, como muy bien decía el otro día Juan Manuel de Prada, por vía de Bragueta, con Enrique VIII, ahí el tomismo no, las tesis tomistas no llegan. Entonces, es el individualismo a ultranza. Que está en Locke. Bueno, ya está antes Ockham, el nominalismo, que también es. El nominalismo, claro. El nominalismo de Ockham. ¿Qué pasa? Bueno, y el pragmatismo, digamos, técnico, que ya está en Francis Bacon, en Roger Bacon. Roger Bacon es un teórico de la ciencia de la época. Tiene una teoría de la inducción antes que Francis Bacon. Roger Bacon, al que se le atribuye la reinvención de la pólvora, pues Roger Bacon es un fraile que le gustan los potingues. O sea, que está trabajando a nivel alfa 1. Bueno, hacia alquimia, porque en aquel momento, evidentemente, la técnica de la época no da para más. Pero es un tío tremendamente pragmático. Y esto del siglo XIII, cuidado, Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la propia redacción de la Constitución americana, que se toma como modelo después por los jacobinos, habla de los derechos ¿de quién? Del blanco, del anglosajón
y del protestante, al que dicen, a esto lo llamamos ciudadano, pero ni las mujeres, ni los católicos, ni por supuesto los negros, que se les considera poco más que chimpancés, ni los indios son seres humanos. O sea, no tienen alma. Ahí está la esencia, que es la idea de alma. ¿No? Si el negro, o sea, no tiene alma... O sea, mira, esto digamos, lo refleja muy bien Scorsese, sí, en la primera parte del Padrino, cuando se reúnen las familias, acuérdate de esa escena, se reúnen todas las familias, ¿no? Han intentado matar al personaje que hace Marlon Brando, ¿no? Dice, oye, hay que redefinir la cuestión. Las familias tienen que quedar todas contentas. Y dice, oye, vamos a meternos en el mundo del narco. Y dice uno, cuidado, ¿eh? Pero a los niños no. Y dice uno, a los negros lo que haga falta. Total, son chimpancés. Oye, pues a un negro, heroína, hasta las cejas. Eso es Scorsese, que no deja de ser un tío con formación católica, aparte de ser un director genial, es que lo dice claramente. Esa frase, pues no sé si estará en la novela de Mario Puzo, pero es que ahí el cine como relato es más verdadero, en cuanto que verídico, que la propia historia. Un matiz, el Padrino no es de Scorsese, es de Francis Ford Coppola. De Coppola, bueno, quería decir de Coppola, eso es. No, de Scorsese, no, de Coppola. Bueno, pero has mencionado ya la Constitución estadounidense. Sí, claro, la influencia de Locke es clara. Y la de, bueno, por supuesto, y de Benjamin Franklin. Y es la idea de individuo. Es decir, Estados Unidos se funda como una asociación de individuos libres que se autodeterminan porque tienen conciencia religiosa libre. Aunque uno sea presbiteriano, otro episcopaliano, otro baptista, otro anabaptista, otro cuáquero. Tú piensas que todas las colonias se fundaron con capital privado. Solo la colonia de Maryland admitió católicos. Pensilvania la creó William Penn, un emigrado de Alemania. Alemania hubo una época que estuvo tremendamente empobrecida, sobre todo la zona del Palatinado, porque eran pequeños campesinos. Eran pequeños campesinos que vio cómo se les expropiaba. Entonces, un pequeño campesino de Alemania irse a América, bueno, pues es como si ahora te dicen, oye, mira, que te doy una finca en la luna. Vas a ir para allá, no vas a poder volver. Y entonces, en el siglo XIX, a partir de 1725, la emigración de alemanes de Centro Europa, también a un suizo, pues todos alemanes, bueno, Alemania no existía, pero lo que ahora sería toda la parte del centro de Alemania y del sur de Alemania, emigraron. Emigraron unas tierras y además con la convicción de que allí iban a poder practicar su religión, pero sin tener que pagar impuestos, sin tener que soportar señores feudales. Porque precisamente el problema de Europa era el feudalismo. Claro, precisamente Marx lo ve claro. El capitalismo surge como superación del feudalismo. Con lo cual, el capitalismo es progresivo. Si tienes una concepción lineal de la historia. Entonces, claro, los Estados Unidos, los estados no, las colonias que dependen, teóricamente no, en la práctica dependen del rey de Inglaterra. Claro, ellos se consideran súbditos porque tienen que pagar impuestos, pero no tienen derechos políticos. Y de ahí viene la rebelión. La famosa rebelión del té viene por la dialéctica de imperios. Te voy a decir por qué. Los dos grandes imperios que se disputan toda Norteamérica son Francia y Gran Bretaña. Gran Bretaña todavía no era Gran Bretaña, porque Gran Bretaña surge como Gran Bretaña cuando se anexiona Escocia y cuando dejan totalmente sometida a Irlanda. Y cuando se... Porque ya Gran Bretaña surge como Gran Bretaña cuando ya es el Reino Unido. O sea, las cuatro naciones, digamos. Inglaterra, País de Gales, Escocia, Irlanda. ¿Y qué pasa? Que el modelo de mercantilismo que hay en Francia, que es el que promueve Luis XIV con Colbert, tiene un componente católico, muy cínico, ciertamente muy cínico, pero que no se complace con el modelo protestante, donde en Inglaterra, donde en Gran Bretaña, vamos a llamarlo ya el Reino Unido, el Papa es el propio rey. Jacobo I, por ejemplo, ¿entiendes? Jacobo I pone capital propio para que se desarrollen las industrias peleteras. Porque las industrias peleteras, en el siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII, hasta 1840, que se impone la seda, que ya viene de la India, es el petróleo de la época, es la industria que más dinero deja. Porque a los indios se los engaña. Los indios son los negreros, vamos a decirlo así, que te dan las pieles a cambio de nada. Claro, o sea, es el robo perfecto. Los franceses crearon una
una sociedad anónima, la primera gran sociedad anónima que hubo en Francia, participaba con capital de la corona, que es la llamada los 100 asociados, y que se asientan en Quebec. ¿Qué pasa? Que esa parte de Norteamérica, el clima es muy riguroso, y entonces allí la única manera de sobrevivir era pactando con las tribus. Porque, y también hay que dejar claro que a los franceses los acompañaban los jesuitas, y los jesuitas tenían su propio proyecto político, como lo tuvieron en las misiones y en las reducciones de lo que era Argentina y Paraguay. Claro, después la película, evidentemente, negro legendaria, es La Misión. Claro, La Misión da una misión negro legendaria del Imperio Español y del Imperio Portugués. Ciertamente, bueno, reconoce que el Imperio Portugués era depredador, pero no podíamos meter en el mismo saco el Imperio depredador y el Imperio Español. Lo que pasa es que sí había una clara intención de neutralizar a los jesuitas porque tenían excesivo poder frente a los dominicos en el seno de la Iglesia. Entonces el papado ahí transigió con el mal. Pero lo que vamos, el capitalismo francés, o sea, lo que llama Marx la acumulación originaria, en Inglaterra se produce de una manera y en Francia de otra. ¿Cómo? A través del comercio con las pieles. Lo que pasa es que las 13 colonias británicas se fundan con capital privado. Allí los que van son puritanos, que son individuos convencidos de que ellos practican la verdadera fe, que son los elegidos, o sea, es el luteranismo más puro, son los elegidos. Y como son los elegidos, no tienen que pagar tributo a nadie. Pues se van a un sitio donde allí lo que hay son animales, porque los indios quedan asimilados a lo que nosotros llamamos el eje radial. O sea, son vistos como parte del paisaje. No tienen alma. De hecho, se critica mucho a Hernán Cortés porque se dice que algunos conquistadores españoles llevaban perros de presa para utilizarlos en las batallas. Claro, pero cuidado, Hernán Cortés llevaba solo a 12 mosqueteros y un mosquete tarda 5 minutos en cargarse. O sea, eso lo ha explicado perfectamente Iván Vélez. Si no fuera por la inteligencia práctica política de aliarse con un montón de tribus que tenían como enemigos a los mexicas, la empresa de Hernán Cortés no hubiese sido posible. Con lo cual no se puede hablar de una depredación española. No se puede hablar de una depredación por parte del Reino de Castilla. Sin embargo, en Gran Bretaña se hizo lo mismo. O sea, en Gran Bretaña se soltaban perros y se pagaba tanto dinero por cabellera de una india, tanto dinero por cabellera de un indio y tanto dinero por cabellera de un niño. Y eso ya lo pagaba la corona británica. Los primeros que utilizaron, y eso lo dice Wilbur, en 1967 ya lo reconoce, los primeros que utilizaron la guerra biológica bacteriológica fueron los ingleses en la guerra de Pontiac en 1767. Te entrego mantas con viruela para que te contagies y te mueras. O sea, es verdad que los españoles llevamos enfermedades que venían de la Edad Media y que esa zona de la Tierra no se conocía. Pero es que los ingleses lo hicieron intencionadamente para acabar con las tribus. Cuidado, ahí hay que utilizar el concepto de intencionalidad y el concepto de libre albedrío. Tú, desde tu libre albedrío, por decirlo en términos tomistas, quieres matar a esta gente adrede. Y eso lo hizo la corona británica sin ningún escrúpulo. Después, cuando se liberaron las 13 colonias, siguieron un ortograma muy parecido. Pacto contigo para quitarte unas tierras. Punto pelota. O sea, que claro, digamos que tú has conectado. Yo te había preguntado por esos puntos, digamos, más importantes de la historia negra de Estados Unidos y su formación. Pero lo que tú estás dejando... Yo te he hablado de los orígenes. Claro, eso es a lo que voy. Tú estás dejando en claro que esos puntos de esa historia, que todavía no hemos entrado en ello, vienen de inercias históricas anteriores y esas inercias vienen del accionar de la colonización británica de América del Norte. Sí, que es distinto a la colonización francesa, Sí. Porque, ¿cómo será que, por ejemplo, los acadienses, que la península de Acadia, que está enfrente de Quebec, cerca de Quebec, bueno, cuando se independizaron, como esa gente seguía siendo realista, fieles a la corona británica, fueron expulsados. Y algunos se asentaron en la Luisiana, porque en aquel momento la Luisiana era un territorio reclamado por Francia con algún asentamiento español.
tú piensas que la Florida fue española mucho tiempo. La sí. primer capital, la primera ciudad que se funda en el hemisferio norte, de Panamá para arriba, o de Río Grande para arriba, en 1517, es la ciudad de San Agustín y el fuerte de San Marcos. Claro, o sea, son los españoles los primeros que fundan una ciudad. Los franceses lo intentaron más al norte, lo que ahora es Carolina del Sur. Evidentemente la corona española fue allí y los eliminó. En tiempos de Carlos V, 1557, y la tesis, y además dejaron una nota puesta allí: os matamos no por franceses, sino por herejes. Ahora, los británicos, cada vez que pasaban por San Agustín, cañoneaban. Es decir, la figura, por ejemplo, del cine del pirata. ¿Qué era un pirata? No, cuidado. ¿Qué era un pirata? Era un individuo al servicio de la corona británica. O sea, que hubo mujeres piratas, ¿eh? Porque la piratería fue un fenómeno que se dio durante todo el siglo XVII, hasta que la corona española dijo, no, no, los barcos no pueden ir solos, tienen que ir en conserva. Claro, un barco que por culpa de una tormenta se sale de la fila, es presa fácil. Ahora, cuando 10 barcos españoles iban uno detrás de otro, separados por, yo qué sé, pues por media milla náutica, por 500 metros, 800 metros, los piratas no se arriesgaban. Porque los piratas lo que aspiraban era a que la reina Isabel de Inglaterra, por ejemplo, los reconociera como parte de la capa cortical británica y los nombrara piratas con patente de corso. Es decir, ya no pirata, soy corsario. ¿Corsario quién es? Yo robo en nombre de la corona. Y una parte del botín queda para mí, pero la novena décima parte va para la corona. Mire, que Inglaterra, claro, Inglaterra desde el primer momento no aceptó el Tratado de Tordesillas. ¿Por qué el Papa va a dividir el mundo a partir de un meridiano ideal y decir, esta parte de esta naranja que es el globo terráqueo va para Portugal y esta va para España? Claro, y una mierda. Entonces, claro, se dedicaron a acosar. España en aquel momento era tan potente que su labor era de acoso y derribo. ¿Cómo? Pues procurando atacar a barcos sueltos. De hecho, tú bien sabes que durante todo el siglo XVII, el Pacífico se le llamaba el lago español. ¿Por qué? Porque la única nave que surcaba ese océano prácticamente era el galeón de Manila, que una vez al año iba desde Manila a Acapulco, porque se conocían las corrientes, se subía hasta el mar de Japón, el barco iba como por un río, por la corriente, no sé si es la corriente de Curaçao, llegaba al norte de lo que ahora es California y después se dejaba pasar, caer hasta, bajaba costeando hasta Acapulco y después las mercancías en carretas y en trenes de mulas se pasaban hasta la costa atlántica, hasta el puerto de Veracruz y de ahí a España. O sea, empresa más grande que esa, imposible. Claro, los ingleses durante mucho tiempo no pudieron morder bocado ahí, No pudieron morder. O sea, el cine tiene, por ejemplo, varias películas dedicadas al cine de Hollywood a la expedición de Crook. Estoy pensando en Rebelión a Bordo, por ejemplo. Hay una versión de los años 30 con Clark Gable como protagonista y hay una versión en la que Marlon Brando es el protagonista. Sí, esa la vi. Es que todos esos terrenos... Es que España ya había recalado en Australia mucho antes. Pero, o sea, claro, España no podía abarcar otros. España, donde centró su imperio, quitando el caso de las Filipinas, fue en todo lo que fue América. Pero todavía las grandes expediciones españolas en lo que es la franja suroeste de América son posteriores a 1770. Ahí están todas las expediciones en las que participó Fray Junípero Serra, que van de 1770 a 1790. Claro, ¿cómo ha sido tratada la figura de Fray Junípero Serra en el cine? Hay una película del año 55, ya el título dice bastante, Siete ciudades de oro, donde, claro, se presenta a Fray Junípero Serra como un hombre bueno, pero los demás, precisamente uno de los capitanes lo interpreta un jovencísimo todavía actor, que es Anthony Quinn, pues como individuos fanáticos y sedientos por el oro. Es decir, es pura leyenda negra. Hace poco sabes que un compañero, también otro, un autor español, acaba de sacar un libro sobre la presencia de la leyenda negra en el cine de Hollywood. Bueno, el western, la manera que tiene de tratar a los mexicanos es totalmente indecorosa. Los mexicanos o son truhanes o son pusilánimes, o son acojonados.
Miguel Ángel, pero a ver, vamos a concretar. Ya, yo creo que ya has expuesto bien lo que es esas inercias históricas, comparándolas constantemente con España, incluso con Francia, como has hecho. Pero vayamos al meollo de la cuestión. No, esto es importante. Francia tiene una parte de imperio depredador. Pero Francia genera mestizaje en Canadá. Lo intenta. Por lo menos lo intenta. Y ahí están los jesuitas. Y crea ciudades. Ottawa. Que no dejan de ser puestos comerciales para traficar en pieles, por supuesto. Que interesan económicamente a la corona, claro. Se lleva la corona francesa se lleva su parte. Ahí tienes a los grandes economistas o a los grandes cardenales como Mazarino. Eso está perfecto. Pero hay un mestizaje. No vayamos a cuestiones psicológicas. Si es por el frío, si es por la necesidad de sobrevivir, hay un mestizaje. Y de hecho, en Canadá sobrevivieron bastantes más tribus indias que lo que sobrevivieron en Estados Unidos, que en Estados Unidos fue un total y claro exterminio. O te extermino o te reduzco a terrenos donde no haya nada, bien porque son áridos o bien porque no hay ningún mineral, plata, oro, que nosotros codiciemos. O sea, tierras totalmente estériles, baldías. Todavía hoy día en Dakota hay unas tierras que se llaman así Badlands, tierras áridas, donde no hay nada. Y Arizona tardó en ser conquistada precisamente porque había estado en manos españolas, la cultura católica allí había prendido mucho, y Jerónimo, si pudo resistir durante mucho tiempo, era porque estaba impregnado de la cultura católica, podía practicar una guerra de guerrilla, sabía perfectamente dónde estaban los puntos de agua, y la caballería americana, que tenía en aquellos momentos, hablo de 1870, 1880, en esos 10 años tenía muy pocos recursos, no sabía cómo enfrentarse a los líderes apaches, que conocían perfectamente el terreno y que sentían más respeto por la cultura mexicana o española, aunque después, cuando se independizó, México también fue depredador, pero claro, después de la independencia de España, no mientras fue parte de España como virreinato, que lo que sentían por los yanquis, por los anglos, porque esos fueron depredadores totalmente. Pero, Miguel Ángel, Quiero matizar desde la génesis de Estados Unidos, desborda la distinción que hace bueno entre imperio depredador y imperio general. Bueno, aclara muy claramente en España frente a Europa que esa distinción no es una distinción dicotómica, porque Estados Unidos desborda esa distinción. Estados Unidos es generador en cuanto que es depredador y es depredador en cuanto que es generador. Ahí está la gran paradójica de Estados Unidos. Es generador en cuanto que es depredador porque se genera depredando a través de la capa basal, pero a la vez se construye. No se entiende el uno sin el otro. Por eso es tan importante la idea de frontera. Claro, porque la frontera es aquello que supuestamente nadie quiere. A la frontera se podía ir cualquier individuo que, como tenía derecho al libre examen, hubiese cometido lo que hubiese cometido. Como allí no llegaba el poder civil ni el poder político, y menos aún llegaba el poder judicial, pues en la frontera tú te reinventabas una nueva biografía. Y esa idea estuvo funcionando hasta 1890, Esa idea la quiso poner en marcha JFK, y yo creo que por eso lo mataron, porque JFK, que era católico, no interesaba, el plan de JFK no interesaba. A las multinacionales lo que les interesaba era vender armas y meternos en el avispero de Vietnam. Pero esa es otra historia. Pero la idea de frontera siguió operando con ella Hollywood mucho tiempo, y la familia Kennedy operaba con la idea de frontera. Oye, Miguel Ángel, tú has dicho una palabra para definir no ya solo la colonización, digamos, anglosajona, sino incluso luego la construcción constantemente fronteriza de Estados Unidos como nación imperio y su conquista del oeste, es decir, llegar a lo que luego fueron los estados de Washington, Oregón y California. Has utilizado la palabra exterminio. Exterminio que supongo que la asociarás con el exterminio y luego posteriormente reducción en reservas de lo que hoy se llama pueblos originarios, pero que son básicamente los indios del centro y el oeste de lo que hoy es Estados Unidos. ¿Por qué has utilizado la palabra exterminio? Bueno, la he utilizado porque los propios historiadores progresistas como Howard Zinn o Peter Cousens la utilizan. Bueno, utilizan más que nada la palabra masacre, que es una mala traducción, porque en España la palabra masacre ya es un anglicismo. Aquí hablaríamos de matanzas. Claro, son matanzas que se dan a través de escaramuzas, porque grandes batallas. Claro, vamos a ver, aquí tengo que emplear, y yo en mi libro lo intento emplear, la teoría de la guerra que utiliza Gustavo Bueno. Gustavo Bueno,
vamos a decirlo rápidamente, habla de seis tipos, de seis géneros de guerra. Género 0, género 1, género 2, género 3, género 4, género 5. Las guerras de género 0 son guerras intertribales entre sociedades que no conocen el Estado. Las guerras de tipo 1 son las guerras de estados constituidos como naciones políticas, es decir, sociedades ya civilizadas, por supuesto, que tienen escritura y tienen lectura, que no son ágrafas, contra sociedades ágrafas, que son básicamente nómadas. Las guerras de tipo 2 son aquellas en las que, a la inversa, una tribu, una sociedad preestatal presiona sobre una nación ya constituida. Y las guerras de grado 3 son las guerras por antonomasia, que la gente suele confundir con, como si fuera un único concepto de guerra, porque son las guerras entre naciones ya civilizadas con las tres capas, basal, conjuntiva y cortical, y con estados y gobiernos perfectamente formados, sea monarquía, república, dictaduras o lo que sea. ¿Estamos? Pues una guerra de grado 3 pues es una guerra internacional, no vamos a llamarla mundial, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Y lo de mundiales queda muy grande, porque no fueron mundiales, fueron internacionales, ¿eh? Aunque, claro, coparon en muchos aspectos, casi muchas partes del globo. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos va librando guerras de grado 1 aprovechándose en que esas sociedades tribales no tienen un sentimiento panindio. Es decir, ya en el siglo XVII, o sea, tú piensas que los padres peregrinos llegan en noviembre de 1620 en el Mayflower. ¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias? Porque los indios les ofrecieron comida y les ofrecieron pavo. El pavo salvaje que se sigue cazando en Estados Unidos. Entonces, claro, ellos pudieron sobrevivir el primer año, porque además llegaron. Imagínate que el Mayflower se perdió. Llegó mucho más al sur de lo que pensaban. Y aquellas tierras que no habían sido reclamadas por la corona, pues decimos, pues aquí montamos un. Porque, claro, ya en 1597 se crea la colonia de Roanoke, donde Sir Walter Raleigh mandó allá unos navegantes. Pero aquella colonia desapareció. Claro, tú vas en un barco, no llevas vituallas, llegas a un sitio pantanoso, con malaria, con fiebre amarilla, lleno de serpientes. Pues claro, la gente que quedó allí se murió, al año siguiente no había nadie. Los que se asientan y forman comunidad son los padres peregrinos en lo que es Massachusetts. Pero a partir de 1621 es que cada año iba llegando un barco nuevo y se fueron formando colonias nuevas. Unas más presbiterianas, otras más baptistas, otras más anabaptistas, cada una con un sello distinto. Y en principio independientes entre sí. No digo enemigas, pero sí independientes entre sí. ¿Qué era lo que tenían? ¿Qué era lo que les unía? Que eran protestantes, que no admitían católicos y que su punto de referencia era que lo que venía, venía de Londres. Y que reconocían al rey. Punto. Pero ellos eran colonos, en la medida en que eran súbditos, no ciudadanos, súbditos. Del rey de Inglaterra. ¿Qué pasa? Que al principio tuvieron unas buenas relaciones con los indios, pero tuvieron buenas relaciones un año. O sea, que los conflictos surgen ya a partir de 1625. Y si tú ves toda la dinámica desde 1695 hasta 1890, que es la matanza última, la matanza de Wounded Knee, es que hay elementos comunes que se repiten. Llegan colonos, quieren tierras, evidentemente. Estos individuos, como no tienen alma, yo no les pido permiso. Simplemente llego aquí, talo unos árboles, me hago una casa, hago un fuerte, meto unas vacas, meto unas gallinas, animales nuevos que ellos no conocían, por supuesto. Y si comercio con los indios, es en la medida en que yo me considero superior a ellos y puedo sacar alguna ventaja. Por ejemplo, los holandeses fueron los primeros que comerciaron con armas. Vendían unos mosquetes que tenían un metro y medio de largo. ¿Para qué? Para engañar a los indios. Dicen, oye, me tienes que dar tantas pieles como la longitud del cañón. Con lo cual, en vez de darme 20 pieles por un mosquete, me tienes que dar 50 pieles. Los indígenas, como no sabían contar, no tenían noción de cantidad. Claro, porque la noción de cantidad es un concepto occidental, es un concepto, pues eso, que viene, joder, de Pitágoras, coño, de la matemática de Tales. Pues evidentemente nos engañaban. Pero ellos no sentían ningún escrúpulo porque no tienen arma. Entonces, toda la colonización, una vez que se independiza, claro, porque tú imagínate, los ingleses, en la medida en que tenían conciencia de que ellos eran un imperio depredador, aunque ellos no se llamasen a sí mismos depredadores en el plano enemigo, los ingleses no tenían ningún interés en pasar
hacia el oeste de los montes Alleghenis o Apalaches, porque no querían conflictos con España, porque España hasta 1770 todavía era un imperio potente militarmente. Yo eso lo tengo muy estudiado con las armas. España tenía sus propios diseños armamentísticos, en cañones, en barcos. La geometría analítica, la que está allá en Newton y en Leibniz, se explicaba en cualquier escuela de marina en España. Es mentira absoluta que en España hubiera un atraso científico, porque la tecnología española hasta 1780 no tenía, era igual que la tecnología de Francia y de Inglaterra. Eso te lo puedo, vamos, demostrar con documentos clarísimos. O sea, que ahí no cabe leyenda negra. La leyenda negra se la creen los que se la quieren creer, o ahora los nacionalistas en cuanto a que quieren romper España y generar la nación fraccionaria por una vía de república simétrica. Eso lo sabemos todos. Es con los que ha pactado Pedro Sánchez. Pero España tecnológicamente... Entonces, claro, los ingleses tenían respeto a España. Y respeto ahí significa miedo. Es decir, España tiene ocupado todo lo que es hasta Río Grande. Solamente los franceses, los hermanos La Vérendrye, se habían atrevido a llegar a las Rocosas partiendo de Quebec, pero no se atrevían a disputarle el poder a España. Cuidado. Solo cuando se independizan las 13 colonias, a partir de ese espíritu que está en Locke, de que yo soy individuo porque tengo alma, y tengo alma porque tengo propiedad, lo que me define como persona es que tengo derecho a la propiedad. ¡Ah! Y derecho a portar armas. Esto es clave, la segunda enmienda. ¿Qué dice la segunda enmienda? Yo soy ciudadano porque tengo el derecho inalienable a tener y portar armas. Claro, porque para un lord inglés, esto está en el mito de Robin Hood, cazar un ciervo solamente era cosa de nobles. En eso Estados Unidos también se parece a España. En España, las pragmáticas de los reyes católicos y después de Carlos V, de mano intentaron prohibir los perdigones porque pensaban que exterminaba la caza. Después en España, cualquier buen cristiano podía tener escopeta siempre y cuando la tuviera para protegerse de los lobos o para matar un malhechor que intentara entrarle en casa. En eso, España, incluso en el siglo XIX, se parecía mucho a Estados Unidos. ¿Por qué España pudo vencer a Napoleón? Joder, porque todos los españoles tenían armas en casa. Eso es obvio. ¿Eh? Porque tú eras español, aunque hubieses sido cristiano nuevo, en la medida en que participabas de la idea del Corpus Christi. Allí no, allí yo soy norteamericano porque tengo propiedad y porque tengo alma. El indígena no tiene noción de propiedad, luego no tiene alma. Con lo cual le puedo quitar todo, lo puedo engañar. No tenían sentimiento de culpabilidad. Pero si son animales. O sea, eran parte del eje radial, no parte del eje circular. Y esa es una constante. Ellos iban venciéndolos. A veces había alianzas. Claro, como había guerras intertribales, lo que hacían primero los ingleses, después los americanos era, me alío con esta tribu en la medida en que a mí me viene bien para machacar a aquella otra. En la época, por ejemplo, en la que Caster está activo, entre 1760 hasta 1876, cuando lo matan en el Little Bighorn, los exploradores que lleva el séptimo de caballería son pawnies, que odiaban a los Lakotas, y que no hay un sentimiento intertribal. ¿Por qué? Porque son sociedades preestatales que compiten por lo mismo, por el bisonte. Decía alguien en el chat, Miguel Ángel, sobre esto que comentas de que eran sociedades estatales, que hay una diferencia entre la reconquista española y la conquista del oeste de Estados Unidos. Y es que los musulmanes tenían... Sí, claro, eso es muy importante. Claro, tenían un cuerpo jurídico, claro. Tenían la Sharia, habían pertenecido durante bastante tiempo al imperio, al califato Omeya, aunque luego Córdoba se independiza, y por tanto eran sociedades estatales, incluso imperiales. Mientras y que la medicina española debe mucho a gente como Averroes. Claro. La medicina, yo hablo de la filosofía, la medicina. Pero mientras que los indios, hay gente que yo, bueno, yo esto lo he tratado en un libro anterior mío, La política hace preguntas, hay gente que habla de la nación iroquesa como una suerte de sociedad política. Ahí voy, yo, ahí voy. Los de la nación iroquesa. Te lo tengo que explicar. Claro, los ingleses no tenían ninguna, en aquel momento no tenían ningún reparo, mientras a ellos les interesó, en hablar de las seis naciones iroquesas. Eso, ¿eh? Sí. Los Tuscarora, los Mohawks, no tienen ningún problema. Los Tuscarora fueron los últimos a sumarse. Primero fueron cinco naciones, después fueron seis naciones. Claro, eran naciones étnicas. ¿Por qué? Porque tenían, es verdad que tenían un régimen político propio, que era la elección asamblearia de Sachem, que eran los, digamos, jefes en tiempos de paz y los caudillos en tiempos de guerra. Sí,
De hecho, los caucus, que son las reuniones previas tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, viene de ahí, viene de una copia del modelo asambleario de esas naciones indias que estaban en lo que es la frontera entre lo que es la frontera de lo que ahora es Estados Unidos y Canadá. Se habla de las seis naciones iroquesas, claro, pero eran naciones étnicas, no tenían escritura. Su manera de comunicarse, esto es muy importante, es muy parecida a la que estudia Trobriand cuando estudia el anillo Kula en los trobriandeses. Los Kula, tú sabes que intercambiaban, todas las islas de la Polinesia se comunicaban intercambiando collares y pulseras, bien, de cuentas de color rojo o de color blanco. Cada una tenía un significado. ¿Cómo se comunicaban los iroqueses entre sí? Incluso con otras tribus enemigas, como que estaban en competencia con ellos, como los Delaware, a través de cinturones que llamaban wampum. Los cinturones eran mensajes cifrados. Pues como los mensajes cifrados enigma de los... Igual que los alemanes tenían su sistema de cifrar en la Segunda Guerra Mundial, y después los americanos los descifraban, pero tenían que hacerles creer a los alemanes, a los nazis, que no eran capaces de descifrarlos para poder ganarles batallas. Bueno, pues la manera de comunicarse era a través de cinturones. Pero claro, no tenían un estado en lo que llamamos estado en sentido platónico o aristotélico, claro. Eran naciones étnicas. ¿Qué pasa? Que ahora como Estados Unidos tiene mala conciencia, dice, no, eran naciones políticas. La tesis de Pekka Hämäläinen que la aplica a los comanches. Hay un imperio comanche. No, hombre, los comanches eran una nación que además habían sido movidos, porque venían de otra zona, entraron a partir de 1700 por lo que se llama un valle de las rocosas, donde están las montañas Sangre de Cristo, y entraron en lo que es el norte de Texas, sur de Nuevo México, lo que se llama la Texas Panhandle o Mango de la Sartén, o también llamado Adobe Wells, muros de adobe. Que eso, los primeros que en explorarlo fueron los españoles, cuidado, expedición de Oñate. ¿Y qué pasa? Que los comancheros vivían de traficar, o sea, eran cazadores que traficaban. ¿Pero cómo traficaban? Coño, robaban a los mexicanos caballos y se los intercambiaban a los norteamericanos por armas. O sea, era trueque. Ahora, la noción de trueque puede definir la idea de Estado. Eso ya, ahí entramos en el ámbito de la filosofía, de la historia y de la filosofía política. Yo creo que Bono diría que no. Claro. No, el Estado requiere moneda, que es dinero. Requiere moneda, claro. La sociedad política. ¿Desde cuándo tenían moneda los etruscos? Pues desde, claro. La República Romana era Estado y después el Imperio Romano es Estado, claro que es Estado. Ahora, los comanches que practicaban el rapto de mujeres blancas, el caso de Cynthia Parker, no, el líder más famoso de los comanches era mestizo, tenía sangre por parte de padre comanche, pero por parte de madre era pues una mujer blanca, Cynthia Ann Parker, que cuando volvió con los blancos se murió de pena porque la trataban mejor los comanches. Los comanches practicaban el rapto también por una razón, para evitar el exceso de endogamia. O sea, tú, cuando se gana una guerra, hay dos tácticas. Una, matar a todo el enemigo. Otra, hacer prisioneros. Pero si tú haces prisioneros es con una intención, que es asimilarlos a tu cultura. Pues cuando eran niños pequeños no los mataban, los asimilaban, los adoptaban, como si fueran hijos propios. Y a las mujeres no las mataban, las adoptaban como esposas propias, claro. Pero eso lo practicaban todas las tribus, El rapto intertribal. Miguel Ángel, como el mito de las Sabinas. Miguel Ángel, durante la construcción de Estados Unidos como nación, vamos a partir de la independencia de facto de las 13 colonias famosas del Imperio Británico. Y desde hay un proceso que va de 1777 a 1783. Sabes que Estados Unidos nace primero como confederación. Sí. Pero claro, ven que como confederación son muy débiles frente a Inglaterra. Entonces tienen que federarse, tiene que haber un poder central que tenga poderes comunes. Eso es como cuando se dice ahora, joder, se lo ha dicho todo el mundo en España, Alemania es una república federal, pero es que allí los Länder tienen menos autonomía que las autonomías españolas. Yo lo veo en la educación, es que aquí cada uno hace de su capa un sayo. No hay nada en común. Ahora es que un manual de historia de España de Galicia no tiene nada que ver con un manual de historia de España de un alumno de Albacete. Entonces, claro,
Así es muy difícil mantener la eutanasia. Bueno, pues... Eso... En todo caso, se produce... Vamos a ir desde 1776... Pues claro, ahí hay un poder federal que dice, para poder enfrentar... Es que, claro, Estados Unidos nace como nación muy débil, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nace como nación muy débil y nace con una deuda económica muy grande respecto de Francia. Por eso toda la mitología estadounidense siempre se siente agradecida a Francia y siempre ningunea y oculta todo lo que le debe a España. Y esto está demostrado. Washington, en varias cartas, reconoció que sin la ayuda de Carlos III la independencia hubiese sido materialmente imposible. Bien, Carlos III mandó 30.000 mosquetes y 30.000 bayonetas, 5.000 tiendas de campaña, 200.000 bombas, varias toneladas de pólvora y plomo para fundir balas. Es decir, la ayuda de España fue clave. Lo que pasa es que la ayuda de España se hizo a través de la monarquía borbónica francesa para que las propias, digamos, colonias, que no son colonias porque eran España, no se mosquearan. Y ahí Florida Blanca maniobró muy hábilmente. Se trataba de que la ayuda española pareciera francesa. Tanto fue así que realmente pareció francesa, pero la ayuda era española. Lo que pasa es que salió del puerto de Tolón. La ayuda española se gestionó a través de una empresa vasca, Gardoqui e Hijos, y salió de Bilbao hacia Francia. Y de Francia, a través de las Bermudas, llegó a Cuba. Y de Cuba, a través del río Mississippi, para acoger a los ingleses por retaguardia. Pero Jorge Washington sabía que esa ayuda material firmada por Francia venía de capital español. ¿Queda claro? Lo que pasa es que Francia, Luis XVI, pues joder, molaba mucho decir nosotros somos los que estamos ayudando y nosotros somos los que nos estamos enfrentando al Imperio Británico, porque los españoles como borbones son siempre unos segundones de los borbones franceses. Pero eso lo reconoce claramente Washington en varias cartas que es que se pueden consultar por internet. Además, bueno, hay que ir a la biblioteca de Estados Unidos, del Congreso. Sin la ayuda española no se hubiese... Porque claro, de mano Washington empezó perdiendo todas las batallas, ¿eh? Y los colonos, en cuanto los casacas rojas disparaban, retrocedían para atrás y marchaban acojonados. Eso se ve hasta en la película El Patriota. ¿Qué ha hecho Hollywood? Mitificar a los tiradores alemanes, los llamados francotiradores alemanes, que eran los que usaban el rifle de Pensilvania, que era el famoso rifle de caza Jäger alemán llevado allí. Pero fueron una minoría. Entonces, ¿cómo se construye una leyenda rosa? Magnificando algo que es muy pequeño, dándole una dimensión nacional gigantesca. ¿Estamos? Claro. Claro. Eso es como pasa pues, en la película Enemigo a las puertas. Oye, la batalla de Kursk o la batalla de Stalingrado. ¿Qué fue? ¿Una batalla solo entre francotiradores rusos frente a francotiradores nazis? No, pero se magnifica lo que conviene y se ningunea lo que no conviene. Se magnificó la ayuda de Francia porque interesaba llevarse bien con Francia y además se buscaba que Francia perdonase económicamente. Claro, porque Francia no te ayudaba por nada. Francia decía, te ayudo si me garantizas tú, Washington, que vas a ganar la guerra y que me lo vas a devolver el dinero. ¡Claro! ¡Claro! Carlos III ayudó altruistamente. Bueno, le regaló un par de burros zamoranos a Washington. Uno llegó muerto, pero el otro llegó vivo. Y sin ayuda española, es que no tenían ni uniformes, porque las colonias eran cuatro desarrapados, sin contar con que mucha gente seguían siendo realistas. Claro, en cuanto Benjamin Franklin firma un tratado de ayuda con Talleyrand y con Francia, ¿qué es lo que hacen? Es que la guerra, cuidado, ¿eh? La guerra de la independencia frente a Gran Bretaña fue también una guerra civil, porque a los que eran realistas les quitaron las propiedades y los echaron de las colonias. Muchos se tuvieron que ir para Canadá. Los llamados loyalists o realistas, gente que decían no queremos independizarnos, queremos seguir dependiendo de la corona británica y no nos importa seguir pagando impuestos, como el impuesto tan caro que era el impuesto del té y del tabaco, pues esa gente las echaron de casa, les quitaron todas las propiedades y algunos los ahorcaron y otros dijeron, mira, para no ahorcarte, lárgate para Canadá con lo puesto. Esto pasó entre 1775 y 1783. Pues hubo una guerra civil dentro de las propias colonias. Claro, sí. Una vez que se independizan, Estados Unidos es muy frágil y sabe que le debe mucho a Francia y quiere que Francia de alguna manera les condone la deuda, perdonarnos. ¿Qué pasa? Que como Francia
había apostado por Estados Unidos y Estados Unidos no le podía devolver económicamente en dinero contante en sonante todo lo que le debía, ¿qué es lo que se ocurre a Luis XVI? Aumentar los impuestos. Con lo cual, y esto es una tesis ya demostrada, la Revolución Francesa surge como causa de la ayuda de los franceses a la independencia de las 13 colonias respecto de Gran Bretaña. Francia se metió en un problema tan grande que generó, junto con las malas cosechas de 1786, 1787 y 1788, que la gente hambrienta se lanzase a la Bastilla. Lo decía Michelet y lo decía Marx, tantas hambres igual a tantas revoluciones. Porque la revolución en francesa empezó por el hambre. Acuérdate de la famosa frase, si no tienen pan, que coman pasteles. Sí, la reina María Antonieta, sí. Claro, después evidentemente los intelectualillos del momento, llámese Robespierre, los que tenían lecturas filosóficas, porque Rousseau estaba prohibido. O sea, Rousseau como lectura estaba prohibida en Francia. Entonces, claro, desempolvaron los textos de Rousseau y de Voltaire para darse un barniz intelectual. Pero aquello fue una revuelta campesina. ¿Por qué? Porque Francia estaba endeudada. ¿De dónde lo pretendía sacar? Como siempre, sacarlo del pobre. Pues como era de España, te subo la luz. ¿De dónde saca el dinero el Estado? Joder, pues machacando al de abajo. Punto. Desmontando la clase media y abrasando impuestos. Miguel Ángel. Y claro, Estados Unidos, después, es más, Estados Unidos sintió un profundo odio por la Revolución Francesa. Aunque ellos sabían que era porque Francia les había ayudado y había quedado tremendamente endeudada. Y que el rey de Francia machacó al populacho con impuestos que no podía pagar. Pues, unido a la sequía y a las malas cosechas, generó en París una hambruna tremenda. Y de ahí la Revolución Francesa. Miguel Ángel, tú si quieres pon la fecha de cuándo se cerraría la construcción, digamos, nacional imperial de Estados Unidos en el territorio que hoy conocemos como tal. 1890. Vale, pues vamos a hacer, si quieres, el ejercicio de analizar, te estoy pidiendo mucho, el periodo que va desde 1776 a 1880, que coincide con... Es lo que hago en mi libro. Claro, tengo escritas 200 páginas. Coincide con el periodo llamado por los historiadores de reconstrucción después de la Guerra de Secesión. En todo ese periodo... No, la reconstrucción comienza en 1865 y teóricamente acaba en 1885 porque ven que eso es un avispero y que el Ku Klux Klan... Claro, el Ku Klux Klan surge como reacción frente a la reconstrucción. Es que la reconstrucción surge como venganza por el asesinato de Lincoln. Johnson, cuando llega al poder, el siguiente presidente, dice, o sea, habéis matado a Lincoln, ahora os vais a enterar. Entonces, ya, es que, vamos a ver, el concepto de guerra total, incluso el concepto de Big Creek, de guerra relámpago, ya la usaron los yanquis, ya la usó Sherman en la toma de Atlanta, y eso queda muy claro, y ahí sí que el mito es más verdadero que la historia, en la película Lo que el viento se llevó. Guerra total es quemar campos, matar ganado, exterminar civiles, matar hombres, mujeres y niños. O sea, aterrorizar total y absolutamente a la población. Posiblemente esté pasando eso también ahora, ¿eh? Pasó en la antigua Yugoslavia. Yo estaba de profesor en la Viana cuando la guerra en la antigua Yugoslavia, año 90-93. O sea, guerra total, guerra de exterminio. Y eso lo hicieron los yanquis en el sur a partir de 1863. Después de la batalla de Gettysburg, el sur sabía que la derrota era cuestión de tiempo. Y eso que el sur tenía los mejores generales, los mejores jinetes y los más valientes. ¿Pero qué tenía el norte? Tecnología. O sea, lo que demuestra la historia es que la primera gran guerra que se gana tecnológicamente en el mundo mundial de la historia occidental es precisamente la Guerra de Secesión Americana. Es una guerra que la gana ya la tecnología. Yo le dedico un capítulo que creo que modestamente me ha salido muy interesante porque, por ejemplo, la figura del francotirador. En la guerra de Yugoslavia, no sé si lo sabes, hubo francotiradores que iban a matar niños y mujeres a Sarajevo por dinero. Eso lo cuenta muy bien en unas memorias y en territorio comanche, Pérez Reverte. O sea, hay gente que le decían, oye, que te damos $5,000 por cada niño que mates. Y el tío se la pelaba. Iba y mataba a un niño. Yo estoy hablando del año 1991, 92, 93. Bueno, pues ese tipo de guerra total, a la altura tecnológica de 1863, 64, 65, ya la usaron los yanquis. O sea, al sur no se trataba de vencerlo, se trataba de arrasarlo y de humillarlo.
Claro, después viene la reconstrucción. La reconstrucción, ¿quién la hace? La administración republicana más radical. Los llamados Scalawags y Carpetbaggers. Los Carpetbaggers es lo que llamamos en España los politicastros. Y esos conozco yo muchos, ¿eh? Ahora. Yo tengo alumnos que no saben leer y escribir y que mañana me los encuentro en las listas, perdona que te lo diga así de claro, de Podemos. Niño, chaval, ¿cómo está de concejal? ¿Cómo está de alcalde? Si era incapaz de poner la firma de su nombre bien. Bueno, y si me dices que del PP, te digo que igualmente, porque he tenido yo en 35 años de profesión, he visto de todo. Chavales que malamente aprobaban COUP y a los 10 años los tenías de tenientes de alcalde, en no sé dónde. Cobrándola de Dios y no sabiendo hacer una O con un canuto. Eso sí, con mucha inteligencia emocional. La inteligencia emocional, tú ya sabes que en España siempre se le llamó picaresca. Concepto que está ya, no solamente en Cervantes, sino mucho antes, pues en Fernando de Rojas, en toda la tradición española, desde el Lazarillo. ¿Eh? Me ha gustado, o sea, la analogía que haces entre picaresca y inteligencia emocional. Miguel Ángel, te voy a hacer la pregunta muy concreta. Entre 1776 y 1880, ¿cuántos indios son exterminados en Estados Unidos? Eso es muy difícil de cuantificar. Bueno, había 60 millones de bisontes, quedaron 395. En 1883. En el año 1800 había 60 millones de bisontes. En 1883 quedaron unos 395-400 en una pequeña zona de Montana, y a partir de ahí, ahora sí, ahora hay 360.000 porque se han ido recuperando a lo largo de todo el siglo XX. O sea que. Y tribus indias, claro, ahí está el tema. Unos dicen, bueno, la mayoría fue por epidemias. Otros dicen, no, todos los que murieron fue por culpa española. O sea, ahí, vamos a ver, que la culpa es solterona y no la quiere nadie. ¿Me explico? Sí. O solterón y no lo quiere nadie. Pero se sabe que por lo menos había 2 millones de pueblos indígenas entre Canadá y Río Grande, y de esos 2 millones de indígenas quedaron unos pocos miles. Y en algunos casos cientos. O sea, hubo tribus como los Mandan, que ya en 1840, por culpa de una epidemia de viruela, quedaron 4. Pero cuando digo 4, digo 4. O sea, de los últimos en rendirse, que fueron los del grupo de Jerónimo, que funcionaban por bandas familiares, que primero estuvo Mangas Coloradas, después estuvo Cochise, Esquimincincha, tuvo varios líderes. Porque un líder, o sea, en las sociedades tribales tú eres líder en la medida en que tienes poder etológico. O sea, tú eres líder en la medida en que eres más fuerte que otros, más inteligente que otro, cazas más que otros, provees a tu pueblo y evitas que tu pueblo muera de hambre. En el momento en que tú flaqueas, el pueblo te depone. Eso es lo que llamaba Engels democracia primitiva. Claro, llamar a eso democracia primitiva, bueno, llámalo X. Pero en una sociedad tribal, tú solamente mandas mientras seas capaz de proveer y de que la sociedad demográficamente no vaya menos, demográficamente se mantenga. Claro, es la tesis de Marvin Harris. Todas esas sociedades eran sociedades homeostásicas. Es la tesis del materialismo cultural de Harris, que como tú sabes, perfectamente bueno estudió, bueno comparó qué metodología es la del materialismo ecológico y qué metodología es la del materialismo histórico. Hay un basilisco, el número 4, en el año 78, donde bueno, compara materialismo histórico frente al determinismo cultural. La tesis de Harris era reducir los problemas históricos a estrategias alfa 2 o beta 1 situación envolvente. Es decir, ¿por qué los aztecas eran caníbales? Pues por déficit de proteínas. Una explicación alfa 2. Entonces, ¿qué pasa? Que si había 3 millones de pueblos indígenas cuando llegó Colón, o no, incluso mucho después, cuando llegaron los padres peregrinos en 1620, eso quedó reducido a qué, a 20.000, a 30.000, ¿en qué? En 300 años. Es tremendo. Claro, hubo pueblos que desaparecieron realmente por epidemias, ¿eh? O sea, los mandan. En 1840 hubo una epidemia de viruela que recorrió todo el Missouri, que además el foco estuvo en San Luis. Uno de los hermanos Hauke, uno de los grandes armeros alemanes que había allí, murió de... Porque, evidentemente, en aquella época las aguas fecales y las aguas potables estaban mezcladas. O sea, la gente no distinguía. Entonces, claro, epidemias de viruela, epidemias de gastroenteritis, diríamos hoy día, había patadas. Los pies negros ya tuvieron ataques a los blancos precisamente porque les responsabilizaban de las epidemias en 1837. Y una de las primeras zonas colonizadas, como todavía toda la gran llanura estaba sin colonizar, fue lo que ahora es
parte del estado de Idaho y lo que ahora es Washington y Oregón. Todo eso se llamaba el territorio de Oregón, disputado por británicos y estadounidenses. Bueno, pues allí, como era una zona muy fértil y muy maderera, los pobres de la tierra, los parias de la tierra, los que Marx dedica el manifiesto comunista, ¿qué hacían? Se iban de Europa. Marx lo dice en 1848. Los sueños del capitalismo, no, los sueños por combatir el capitalismo, los sueños del socialismo, han sido sustituidos en la clase obrera de París por los sueños de riqueza de la fiebre del oro en California. Esta es una frase textual de Carlos Marx, a raíz de haber escrito él el manifiesto comunista. Porque Marx no es tonto. Se da cuenta de que los obreros lo que quieren no es el paraíso socialista. Joder, que lo que quieren es ser ricos, si pueden. Bajo cualquier medio. Y si encima en otra parte del mundo hay individuos que no tienen alma, joder, voy, llego, los mato y punto. Mira, en California, desde que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, había carta blanca para matar a todo individuo que tuviera sangre indígena o sangre mexicana. Punto, carta blanca. Carta blanca significa que si lo matabas nadie te iba a juzgar. Tú, había un tío cultivando, un tío que tenía oro, pum, lo matabas y punto, joder, no había ningún problema. Como quien mate una vaca para comer. ¿Eh? Eso lo ha estudiado Roca Barea también, ¿eh? Cuidado. Claro, el cine lo construyó como leyenda rosa hasta 1962, donde John Ford se denuncia a sí mismo y dice: todo el western, como género cinematográfico, es una verdadera mitología, pero no es una mitología verdadera. Es una verdadera mitología, pero no es una mitología verdadera. Es un discurso ideológico para justificarnos, porque hemos nacido como nación genocida. O sea, si una nación nace como nación genocida, es Estados Unidos. ¿Eh? Y yo de niño admiré el western porque mi padre quería ver fútbol, yo quería ver películas, punto. Porque todos de niños necesitamos tener algún referente como héroe. Entonces, el héroe era John Wayne o James Arness en la serie de, yo qué sé, La Ley del Revólver, que la ponían en España. Tú piensas que España, a partir del año 52 o 55, cuando llega aquí Eisenhower, ¿España qué es? Tú bien lo sabes, España es una provincia más de Estados Unidos. ¿Por qué se mató a Carrero Blanco? Tú lo sabes mejor que yo. ¿Qué es España? España es lo que la CIA quiso que fuera España, pidiéndole permiso también a la socialdemocracia alemana. ¿Por qué Felipe González y Alfonso Guerra fueron lo que fueron? ¿Gracias a quién? ¿Gracias a los españoles? Hombre, que sean muy gilipollas. Gracias a la socialdemocracia alemana y gracias a la CIA. Y a las bases navales que se montaron aquí en España. España era una provincia más del Imperio Americano. Y seguimos siéndolo. O sea, ¿qué es la OTAN ahora? ¿No? Eso lo habéis discutido, ¿no? ¿Por qué Ceuta y Melilla no forman parte de la OTAN? Claro. ¿Qué papel juega España ahora para Estados Unidos? ¿Qué papel jugaba hace 30 años? Bueno, pues, entonces, España, Estados Unidos, es verdad que hubo muchas epidemias. Los mandan, desaparecieron por epidemias. Pero es que, por ejemplo, los Cheyennes del sur siempre estaban en combate con los Crow. Claro, ¿qué hacían los americanos? Divide y diez veces. Utilizamos cabecillas Crow que nos hagan de exploradores para acabar. Porque es que, claro, los americanos no sabían por qué terreno se movían. Es decir, el imperio americano se construye por apropiación de la capa basal. Los únicos que tenían mapas eran los españoles, que venían del siglo XVIII, claro, porque España llegó a controlar mucho terreno. Sobre el papel, claro. Tú piensas que en Arizona y en todo lo que es Nevada y en todo lo que es el Valle de la Muerte, hay puntos entre los que hay agua entre 100 kilómetros. Con lo cual, como te equivoques en la ruta, un grado hacia el norte, hacia el sur, o hacia el este, hacia el oeste, te mueres de sed. Pues claro, tenían que utilizar exploradores indios para encontrar puntos de aguada para los caballos. Como no había unidad, mira, el primer líder que vio la necesidad de hacer una liga intertribal fue Pontia, que era un individuo con visión de futuro, fue un líder indio, sobre el que Cecil B. DeMille hace una película, por cierto, Los Inconquistables, también con Gary Cooper y Paulette Goddard, del año 1946, que acaba con una frase de Benjamin Franklin que dice: mi hogar estará allí donde haya libertad. O sea, es la idea más individualista que puedo haber, porque Cecil B. DeMille, a su manera, era un furibundo anticomunista. O sea, había sido un furibundo antinazi, pero sobre todo era un individuo ultraconservador y era un wash de tomo y lomo. O sea, era un individualista cerrado. ¿Estamos?
que evidentemente consideraba a los mexicanos como, si, como individuos inferiores. Está claro. ¿Sí? El único que les pagaba a los indios un sueldo mínimamente digno era, era John Ford. Los indios trabajaban en las películas de extras y punto pelota. Pero era sin, vamos. Oye, que en España, en, entre 1964 y 1974, se hicieron 200 spaghetti westerns y se utilizaba de indios a los gitanos de Almería. Por un bocata al día, ¿eh? Por un bocata al día. Y los chavales que hacían la mili de reemplazo en Almería preferían aprender a caer en un caballo que andar haciendo guardias en una garita. En España se rodaron 200 westerns en 10 años, ¿eh? Desde el 63 hasta el 73. Y los gitanos hacían de indios. Problema. Coño, le das un bocata o dos bocatas y 100 pesetas, joder, pagaba a Samuel Bros, pues pagaba a Hollywood, rodar en España era tirado de precio. Pero tirado de precio. Porque, bueno, Franco daba todo tipo de facilidades. Bueno, a lo que voy. Entonces, 3 millones desaparecieron. Claro, muchos fueron por epidemias. Muchos también por luchas intertribales, porque el esquema de Estados Unidos era el de divide e impera. Vamos a hacer que esta tribu se enfrente a esta otra. Y esto lo vio muy bien Jerónimo. O sea, lo que quería, lo que le prometían los americanos, general Crook y después el general Nelson Mines a Jerónimo, que fue irreductible, es: no te vamos a matar, tú ríndete y te llevamos para Florida. Claro, las sociedades tribales solo conocen como, como territorio aquellas zonas en las que ellos se mueven transhumantemente haciendo sus racias, sus robos, porque no es una forma de vida. Y son seminómadas. ¿Eh? Lo que Bueno llamaba, hablando de los esquimales, el horizonte de las focas. O sea, lo que hay más allá del horizonte de las focas no forma parte del mundo. Sabes que la palabra mundo viene del cofre de la novia, ¿no? O el baúl mundo, claro. El mundo de los apaches era ese territorio que había entre México y Arizona, y ellos constantemente estaban yendo de acá para allá, robando caballos, mulas y demás. El tráfico comanchero era eso, sacar mulas de México para vendérselas a los americanos por armas. Puta. Los primeros que traficaron con armas fueron los holandeses y después los franceses. Y los ingleses vieron que la única manera de poder dividir a las tribus era utilizar el tráfico de armas. Y de eso se dio cuenta Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez decía: no podemos enfrentarnos al Imperio Británico porque ellos cautivan, en el mal sentido, moralmente, a los indios, porque les dan armas de fuego. La concepción católica del indio era que era católica. El indio tiene alma, pero es un menor de edad. Está sin civilizar, pero se le puede civilizar, porque tiene alma. Entonces, oye, no les demos armas, demos, vamos a darles azadas, picos, palas, que trabajen las tierras, que tengan ganado. Claro, ¿entiendes? Son visiones totalmente opuestas. La visión protestante y la visión católica. Pero vamos, de 60 millones de bisontes quedaron 400. En 83 años. Sí. Yo tengo datos, ayer el presidente lo redactaba, entre 1865 y 1863, o sea, en 18 años, se mataron 4 millones de bisontes. En 15 años. Hubo individuos como Billy Dixon, que entre 1872 y 1877, en 5 años mataron 30.000 bisontes. Había individuos que mataban 300 bisontes por día. Se desarrollaron armas específicas para eso. Fue toda una política de exterminio pagada por los ferrocarriles. Además, Lincoln desarrolló, justamente cuando los confederados se fueron del parlamento, claro, los confederados se secesionan, rompen el parlamento, se van de las cámaras. Y con Jefferson Davis crean su propio gobierno. Estamos. Y a Lee, que le ofrecen ser general del norte, dice: no, 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 mi hogar es el sur, yo me voy con los del sur. Porque Lee tenía mucho prestigio, era el general de mayor prestigio entre los propios hombres del norte. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron la ley Homestead Law. La ley Homestead Law entró en vigor en 1862. Y era una ley por la cual cualquier inmigrante llegado de Europa tenía derecho a X número de hectáreas, ponte 10 hectáreas de terreno. Y tú eras dueño de ese terreno si demostrabas que durante 5 años te habías asentado, habías hecho una casa, aunque fuera de barro, o de hierba, o de paja, o de lo que fuera, y habías cultivado. Pues tú, a partir de los 5 años, te daban la propiedad si tú demostrabas, ante un agente de propiedad, que tú allí habías cultivado. Con lo cual, en cuanto esa ley salió, todos los proletarios de Europa se fueron para allá. Es decir, el capitalismo de Europa no se entiende sin la propia formación de Estados Unidos y sin el fenómeno migratorio. Claro, el fenómeno migratorio
ha existido siempre. Claro, es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿España seguirá siendo España si dentro de 20 años aquí hay 20 millones de argelinos o 20 millones de marroquíes? ¿O que se sigue llamando España? ¿Será España o será otra cosa? Términos políticos. Pues os habrá acabado la historia. Claro, tú bien sabes cuál es la tesis de Fukuyama. La historia se acaba, claro, sí. La tesis de Fukuyama es la historia se acaba porque lo único que queda es el Estado liberal. Una vez que desapareció el comunismo, lo único que importa es darle derechos individuales a los individuos y hacer un reconocimiento por vía psicológica, que es la lectura que hace Koyev de Hegel. La lectura que hace Koyev de la fenomenología del espíritu de Hegel. El individuo tiene derecho al reconocimiento psicológico. De ahí la importancia de los movimientos indigenistas actuales en Estados Unidos. Claro, políticamente no vamos a cambiarte nada, pero te vamos a reconocer una dignidad psicológica. Claro, ¿qué están haciendo en Estados Unidos? Tirar las estatuas de Fray Junípero Serra. Las estatuas del general Caster, esas no las tiran. Y si las tiran, es un poco para hacer el paripé, de lo que... Porque el pueblo llano no se alimenta de historia. El pueblo llano, hoy, como hace 2000 años, como ya sabía Platón, se alimenta de mitos, se alimenta de ideología. Por eso la filosofía es la lucha contra las ideologías. Por eso la verdadera filosofía es la lucha contra cualquier tipo de mito. ¿Estamos? Por eso la filosofía es un saber peligroso y es un saber prohibido. ¿Estamos? Claro. En España va a quedar reducida a 2 horas. Entonces, Estados Unidos surge porque se va apropiando. Va fomentando guerras intertribales, va firmando tratados, los dos tratados más importantes. Primero hubo un tratado muy importante de 1851, el primer tratado del Laramie. Claro, el primer tratado del Laramie era un tratado, claro, todavía no había muchos inmigrantes, entonces, ¿qué dijeron? Oye, Oregón, Washington, lo que ahora es Oregón y Washington, y California ya son Estados Unidos. Lo que hay entre las Rocosas y el Mississippi es un desierto estéril. Pensaban ellos que estéril. Y justamente basados en eso, que era un error de tipo geográfico, de tipo, digamos, de geografía física, porque ahí era donde manaban, todavía en 1830 había 40 millones de bisontes que pastaban desde Manitoba, o sea, desde el sur de Canadá hasta el norte de México. 40 millones de bisontes, que se dice pronto. Y el bisonte solo le tiene miedo a las manadas de lobos, y eso un bisonte viejo o una cría. Un animal, un rumiante. Pues toda esa zona era un gran herbazal. Zonas como Kansas, Nebraska, son territorios llanos llenos de hierba. Entonces, claro, el territorio, el tratado del Laramie fue violado. ¿Quién lo violó? Los mineros. En cuanto aparecía una zona donde había oro, pasó en Montana, por ejemplo, en 1862. Hoy hay oro. Los pobres de la tierra se iban. No se ponían a leer el manifiesto comunista de Marx, se iban. Tú piensas que mucha gente ahorraba algo de dinero para sacarse un pasaje. Y en España, o salían por Francia o salían del puerto de Bristol. Y mucha gente iba en un barco y se pagaba el pasaje trabajando como marinero en el barco. Entonces, los parias de la tierra se iban a Estados Unidos. Como después también sucedió que en Inglaterra a un delincuente le daban dos opciones. O la horca o Australia, tú eliges. Incluso una prostituta, le daban la opción. O la cárcel o te vas a Australia. Cuando un viaje a Australia por mes eran 4 meses, ¿eh? Y había muchas posibilidades de que te murieras por el camino de una tempestad o de hambre. Pero alguna posibilidad de sobrevivir tenías. La horca es la muerte inmediata. La gente se iba. Claro, se iba. Pues claro, hay otro tratado, el de 1868. Claro, ese ya es mucho más restrictivo. Eso es decirle a las tribus, oye, que podéis seguir cazando bisontes, pero nosotros vamos a hacer un ferrocarril que pasa por el medio y va a unir Nueva York con San Francisco. Claro, los indios alucinaron. Pero tú, tío... Claro, porque los indios no tenían sentido de propiedad, pero sí tenían sentido, que eso sí existe en las sociedades tribales, de que la palabra dada es inquebrantable. Ellos cuando firmaban un tratado decían, este tratado dice que este territorio es tuyo y tú aquí puedes cazar mientras salga el sol, mientras haya fases de la luna y mientras crezca la tierra y los ríos fluyan. Para siempre. Claro, para siempre, para la mentalidad de un indígena es la idea de eternidad. Para siempre es para siempre. Mientras salga la luna, mientras exista el sol, mientras crezca la hierba. Pero eran tratados en falso, porque en cuanto había algo que los blancos necesitaban por crecimiento demográfico. Es que Estados Unidos
surge por avalanchas de inmigrantes. Los inmigrantes no se quedan en el este, porque el este ya está ocupado por propiedad. O sea, un individuo que trabaja en una fábrica no va a consentir que un recién llegado le quite su puesto de trabajo en una fábrica. No sé si me explico. Sí. Entonces, Miguel Ángel, un caso muy claro. Irlanda. Irlanda es una nación, era una nación tremendamente pobre. En 1845 hubo una hambruna tan grande que la gente se moría en Irlanda de hambre, pero por las calles. Porque hubo malas cosechas de patatas y el monocultivo de Irlanda era la patata. Pues toda esa gente se fue a América. ¿Cómo sería que hubo familias que nada más bajarse del barco, a uno lo hicieron soldado de la Unión y a otro soldado de la Confederación? Y no les pidieron permiso, ¿eh? Tú conmigo, tú conmigo. O sea, hermanos que se tuvieron que matar entre ellos porque fue lo que les tocó, ¿eh? Claro, fue lo que les tocó. Y entonces, claro, esa gente, el oeste era lo que, era la wilderness, lo que está más allá de la civilización. Lo que está más allá de la civilización no es de nadie. ¿Por qué? Porque los individuos que están allí no tienen alma. No son sujetos. No tienen derechos. Miguel Ángel, has mencionado una cifra muy redonda, que son 3 millones. Pero bueno, y has dicho que es muy difícil catalogar pues cuántos realmente fueron exterminados. Sin embargo, me quiero quedar con una frase tuya que me parece muy interesante, que es que Estados Unidos se construyó como nación mediante el genocidio. Probablemente el único caso... A través de avalanchas de inmigrantes, ¿sí? Avalanchas sucesivas, porque tú vas viendo población en el año 1800. Bueno, lo tengo aquí, joder, te lo voy a decir. En 1790, 3.900.000 habitantes. 1840, 17.100.000. 1975 millones, bueno, casi 76 millones. 1960, 180 millones. O sea, es una constante avalancha. Además, de lo más variado. O sea, Estados Unidos, a partir de 1860, llegaron nórdicos a punta pala, suecos, que llegaban con su cultura. Por ejemplo, la cultura de construir cabañas de madera por mal sembrado, sin puntas y clavos, es una técnica propia de los suecos y de los noruegos, que la llevaron a Canadá y la llevaron a estados como Montana, Wyoming, las Dakotas, porque son zonas donde 8 meses al año hay nieve y tienes que aprender a vivir en la nieve, tío, no te queda más remedio. Pues claro, se formó por avalanchas y por ir exterminando a los indígenas, reduciéndolos a reservas estériles. Y además, contando con un elemento clave, la corrupción. Es decir, a los indios también los trataban como niños pequeños, pero no para evangelizarlos. Claro, decían, bueno, tú nos cedes este terreno y yo, que firmo este tratado contigo, me comprometo a alimentarte. Esto me recuerda a cierto partido político español, no vamos a dar nombres, que dice, si me votas a mí, por el mero hecho de nacer en España, te doy una pensión de 400 euros. Tú ya me entiendes, ¿no? Los lectores, los que me estén leyendo, me entienden. Pues a los indios se les dijo lo mismo, tú me cedes este terreno, yo te doy una paguita de por vida. Pero como los agentes indios eran individuos corruptos, porque eran lo peor de la sociedad política, se quedaban con los beneficios. O sea, se quedaban con las mordidas de dinero, se quedaban con la carne, se quedaban con las vituallas y se la entregaban a los indios cuando ya estaba podrida. O sea, los indios literalmente se morían de hambre. Por eso no les quedaba más remedio que recurrir a la rebelión. Y las guerras indias son guerras, por parte de los indios, son guerras totalmente defensivas. Totalmente defensivas. Yo quería preguntarte una cuestión, no es por cambiar de tercio, porque tiene que ver con esta construcción y con esta historia negra, y por eso estás en el canal. Porque no hemos hablado mucho de ello, la verdad, pero me parece tremendamente importante para entender también por qué Estados Unidos es la nación que es y cómo se construyó. Y esto lo ha mencionado mucho en muchos vídeos Jesús Maestro, y seguramente pues, tú lo hayas visto en alguna ocasión. Sí. Además del exterminio de los indios e incluso la destrucción de la biosfera estadounidense, de los bosques, porque muchas casas eran de madera, etcétera, y las matanzas de bisontes. ¿Qué papel juega en lo que es la historia negra de Estados Unidos y en la construcción de la nación imperio estadounidense la esclavitud? Bueno, mira, la esclavitud fue desde el primer momento, casi desde la independencia de Estados Unidos, un elemento de tensión. Porque una vez que Inglaterra abolió la esclavitud, ya no digamos México, sobre todo a partir de 1830, tú piensas que en Estados Unidos los historiadores diferencian varias etapas y varios modelos opuestos de concebir la democracia.
Por ejemplo, Andrew Jackson tenía un concepto de democracia ruralista, que era previo todavía a la revolución industrial. Pero una vez que la revolución industrial arranca en Estados Unidos, arranca con mucha fuerza en el norte. Siempre se pone como padre de la revolución industrial en Estados Unidos a Eli Whitney, el que inventó la desmotadora de algodón, y después fue el primero, él y sobre todo su hijo, la dinastía de los Whitney, los que inventaron la fabricación con piezas estandarizadas de quite y pon para la fabricación de mosquetes, de fusiles. Tradicionalmente, las armas las se hacían de manera artesanal, una por una. Tú sabes que esa idea ya está, y Marx lo sabe bien, en La riqueza de las naciones de Adam Smith. Adam Smith, sí. ¿Qué dice? Si hay que fabricar un alfiler, y cada uno tiene que fabricar una a partir de un bloque de hierro para coser, hay que hacer un palillito, un agujerín y medio por el que vas a meter un hilo, pues 10 hombres hacen 10 agujas, una al día. Si cada uno fragmenta una parte de trabajo en 10, esos 10 obreros trabajando lo mismo, en vez de hacer 10 agujas al día, hacen 100. Bueno, pues esa idea la aplicó Eli Whitney a partir de 1798. También se aplicó en España, por ejemplo, en la fábrica de armas de Trubia, a partir de 1799. O sea, es una idea de esas que cuajan a la vez en varias partes del mundo. Pero los americanos y los anglosajones, que se creen el ombligo del mundo, cuando hacen historias de la tecnología, España no aparece para nada, parece que España nunca tuvo técnica ni tecnología, y menos ciencia, y todo lo hicieron o los británicos, o los franceses, o los alemanes, o por supuesto ellos los estadounidenses. Entonces, ¿qué pasa? A partir de 1930 surge una tensión muy grande. ¿Por qué? Porque los que habían sido muertos de hambre, pero tenían una concepción feudal de la existencia, que eran los individuos que venían de las tierras altas de Escocia y que se asientan de Virginia para abajo, Virginia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Carolina del Sur sobre todo, y después Georgia, Mississippi, Alabama y tal, evidentemente quieren replicar el modelo feudal de los clanes que han dejado. Pero ¿cuál es su fuerza de trabajo? Pues unos individuos traídos de África que no tienen alma, que son animales, que no son racionales y que son los negros. Entonces, hay todo un tráfico negrero. Hay una película buenísima de Raoul Walsh, donde también Clark Gable habla de eso, de cómo entraban en las aldeas, ¿no? Y mataban a los niños en los vientres de las madres. Y hacían que unas tribus actuaran de negreros para otras. O sea, aprovechaban las guerras de grado cero, intertribales, para que unos negros capturasen a otros. No, por supuesto, los ingleses no se metían en Sierra Leona más allá de 5 kilómetros tierra adentro. Eran unas tribus las que capturaban a otros, los metían como si fueran latas de sardinas en los barcos de negreros, donde se defecaban por sí. A lo mejor de 500 tíos que metían en un barco, 150 morían, con lo cual se producía una selección natural fortísima, pero los 350 que llegaban a América se vendían y llegaban a través de las Bahamas. Y se vendían como mano de obra. Bien fueran niños o bien fueran mujeres, como mano de obra, esclava, para trabajar en las plantaciones de algodón y de tabaco. Entonces, ahí había una aristocracia que ya no era una aristocracia de sangre, aunque ellos lo vivían como aristocracia de sangre en el plano emic, que eran básicamente terratenientes escoceses, que nada tenían que ver con el francés o con el polaco o con el irlandés que se asentaba en una fábrica en el norte, que evidentemente quería su derecho de voto, quería tener un buen salario, por supuesto, se sindicaba, los primeros sindicatos que surgieron. Entonces, claro, ahí son dos modelos de democracia totalmente incompatibles. A partir de 1800 son tan sumamente incompatibles, de 1850 son tan sumamente incompatibles, que el problema es que cuando se dan cuenta de la riqueza que supone California, una vez que California se la han robado a México, porque México, una vez que se independiza de España, cae en manos de la masonería británica. Y en México se suceden una serie de caudillos. Uno de ellos es el famoso general Santa Ana. Pero caudillos que están peleados entre ellos, porque unos son centralistas y otros son federalistas. Entonces, la poca clase media que estaba pagada con sueldos, como todavía dependían de España, cae en la máxima indigencia y en la máxima pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Que el sur tiene un pánico tremendo a que la riqueza y el oro de California y la riqueza y el oro y la plata
de Montana. Por eso se producen ahí las primeras matanzas de indios. Repercutan en el fortalecimiento en el Senado de los senadores republicanos que son antiesclavistas, que son pro abolición. Los demócratas mantienen la institución de la esclavitud como institución peculiar porque parten del principio de que el negro no tiene alma, que bastante es esclavizarlo. Esclavizarlo es darle una dignidad que no tendría si viviese en sociedades tribales. Pues consideran que la esclavitud no es un mal, es un bien. Y para encima es su manera de vivir. Su manera novelesca y nobiliaria de entender la vida. Eso se ve en la novela de Margaret Mitchell y en Lo que el viento se llevó. Claro, eso es irreconciliable con la revolución industrial. El sur no quiere la revolución industrial. Quiere que los negros sigan cogiendo el algodón a mano. E Inglaterra juega ahí a dos barajas. Le interesa que el sur siga siendo esclavista porque Inglaterra es la principal nación que compra junto con Francia y Bélgica el algodón a precios irrisorios, pero muy ventajosos para los grandes terratenientes de Virginia, de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, de Georgia, de Alabama. ¿Cómo será que en 1863 el estado de Virginia se parte en dos? Surgen Virginia Occidental y Virginia del Sur. ¿Por qué? Porque hay un momento en que hay más senadores republicanos que están a favor de la abolición. Y eso llega a ser un conflicto incluso entre familias. ¿Pero qué sucede? Que en los estados del sur, que están al sur de la línea Mason-Dixon, que están al oeste de los Apalaches, me refiero al estado de Alabama, el estado de Luisiana, no está habitado por terratenientes, está habitado por campesinos pobres, muchos de origen irlandés y no escocés, que como pobres odian la revolución industrial, pero tampoco les interesa que se liberen los esclavos porque van a ser mano de obra barata que compita con ellos. Mientras que ellos, mientras tienen 4 vacas, 12 ovejas, 1 cerdo y cazan, por lo menos sobreviven. O sea, que unos por unas razones y otros por otras, en el sur no quieren la abolición. Y además lo viven como una cuestión de orgullo. O sea, ¿quién es un individuo del norte que no es de sangre azul, el que me tiene que imponer a mí, que soy un McDonald de las tierras altas de Escocia y yo lo era mi tatarabuelo, cómo tengo que vivir? Entonces, la nación está fragmentada. Ya está fragmentada en 1855. Lo que se hace es retrasar la guerra haciendo pequeñas concesiones. Por ejemplo, se dice, bueno, California entra como estado del norte, como estado no esclavista, pero no vamos a desarrollar la política de ferrocarriles. Entonces, de momento, los del sur se conforman. Pero llega un momento que las tensiones son tan grandes que cuando eligen a Lincoln, y Lincoln tiene muy claro que quiere desarrollar la ley Homestead, o sea, la ley de asentamiento de colonos inmigrantes pobres, pero que tengan derecho a sus propias hectáreas con la condición de que hagan casas y que cultiven, y la ley de ferrocarriles, la ley de ferrocarriles, que se apruebe, que además las dos se aprueban en 1862. Claro, ¿por qué se aprueban? Porque hay un partido único. Porque es que en ese momento no hay pluralidad democrática. Es como si ahora dices tú, bueno, todos los que somos del PP nos vamos del gobierno. Y salimos de los escaños y nos vamos de los escaños. Bueno, pues eso pasó. Llegó un momento en que en Estados Unidos la nación en el Parlamento está dividida. El sur se va, se levanta de la Cámara. Entonces, ¿qué pasa? Que Lincoln aprovecha para aprobar todas las leyes que quiere porque todos votan que sí. Es un gobierno monocolor. No hay oposición en la Cámara. Con lo cual, la guerra es inevitable. Y de hecho, claro, la primera ofensiva, como tú sabes, es el asalto a Fort Sumter. Pero los sureños es que sienten que ese modelo de democracia es incompatible con sus valores aristocráticos. Porque entienden que el negro es una propiedad que a ellos se les arrebata. ¿Eh? Y Lincoln tarda mucho, cuidado, Lincoln está diciendo, ojo, el decreto de emancipación no es un decreto de liberación de los negros. Eso lo deja muy claro Lincoln. Emanciparlos es para que sigan siendo lo que son, pero de otra forma. Y para que se pueda desarrollar el modo de sociedad capitalista. Porque el modelo de sociedad esclavista es incompatible con el capitalismo. Sí. Y Lincoln lo que quiere es que se desarrolle el capitalismo. Claro, el capitalismo va de la mano de las fábricas de armas
¿De las fábricas de maquinaria, por ejemplo, las máquinas de coser, o de las fábricas de locomotoras? Y eso no lo quieren en el sur. ¿Entiendes? No quieren pagar impuestos para eso. Ellos no están dispuestos a que se liberen los negros. Ahora, es más, quieren que sigan siendo no siervos, quieren que sigan bajo la condición de esclavitud. Porque si yo los sigo teniendo como siervo, ya tengo que pagarle un sueldo. Y lo que están dispuestos bajo ningún concepto es que un negro tenga derecho a voto. Y cuando Lincoln en el 63 se lo piensa mucho, le da muchos quebraderos de cabeza eso a Lincoln, firma el decreto de emancipación, es con todas las consecuencias, ¿eh? Emancipamos a los negros para que en caso de que, para que ya, o sea, viendo que tiene pocas tropas, dice, tenemos que liberar a los negros para que pasen a ser tropas nuestras, tropas de la Unión, y para que eso vaya unido a darles derecho de voto. Lo cual encoleriza más a los del sur. O sea, ¿cómo un chimpancé va a tener derecho al voto? Bastante es que lo esclavizo y que sabe recoger almohadón, que sabe llevar a darle beber a unas mulas, a una acequia, pero darle derecho al negro. Entonces, claro, la reconstrucción fue una reconstrucción negativa. Fue una reconstrucción que tiene de negativo lo que tuvo el Tratado de Versalles respecto de Alemania. Por eso Alemania no quiso cometer el error que llevó a Hitler al poder. ¿Hitler por qué llegó al poder? Porque Alemania perdió, pero después se la humilló en 1919. Una cosa es que pierdas una guerra y otra cosa es que además te humille. Bueno, pues al sur no había que vencerlo, había que vencerlo y humillarlo, porque además mató a Lincoln. John Wilkes Booth con una pistola de Derringer, bueno, yo solo tengo muy estudiado, pues es un fanático y tal, y dice, bueno, vosotros habéis ganado la guerra porque tenéis la tecnología, pero nosotros no. De hecho, el sur perdió la guerra por la tecnología y por la guerra total, por la guerra relámpago. La guerra relámpago la inventó Sherman y Sheridan. Eso lo cuenta John Ford en la película Río Grande, cuando Kirby York no está divorciado, pero su mujer se ha divorciado de él porque él, obedeciendo una orden, tiene que quemar la plantación de sus suegros, o sea, de su esposa. Estoy muy enamorado de ti, pero la política de guerra es la política de arrasar. Es la guerra total, es matar civiles. Entonces, ¿qué pasa? Que la institución de la esclavitud fue... Pero es que después de la guerra de secesión, siguió siendo el gran caballo de batalla. O sea, el primer Ku Klux Klan surge porque no admiten que el negro vote. Entonces, la única manera de que el negro no vote es atemorizarlo. Y el Ku Klux Klan surge del Partido Demócrata, ¿cierto? Claro, claro. O sea, el Ku Klux Klan surge, lo primero, para que los negros no tengan derecho a la segunda enmienda, que el negro no pueda tener armas. Segundo, para que el negro no pueda tener derecho a la propiedad privada. Tercero, para que el negro no pueda votar. Es decir, vale, bien, ya no eres un esclavo, pero no puedes votar, no puedes tener armas y no puedes tener propiedad privada. Puedes ser un criado. Como mucho te mantengo, pero sigues siendo un inferior, o sea, sigues siendo... Es otra esclavitud encubierta. Claro, la reconstrucción, ¿quién la hace? Los republicanos radicales, que entran después del asesinato de Lincoln en el gobierno. Y dicen, ahora os vais a enterar. Y aplican una política de impuestos insufrible. Es que eso lo cuenta lo que el viento se llevó, y es cierto. O sea, te voy a cobrar hasta por respirar. O sea, te quemo las plantaciones, te quemo tu casa. A los negros los sigues teniendo como siervos. Si tú no tienes que comer, ¿qué cojones le vas a pagar? Si tú eres un muerto de hambre. Claro, un individuo que era un aristócrata, de momento se ve con una mano delante, otra detrás. Y con una serie de politicastros que vienen del norte, los llamados carpetbaggers. Les llamaba carpetbaggers porque todas sus pertenencias cabían en una maleta hecha con tapetes viejos de viejas alfombras. Con tapetes viejos de viejas alfombras. Y los escalaguas eran los arribistas. O sea, eran los que, siendo sureños, se plegaban a la política del norte con tal de que los juntasen bien económicamente. Uh-huh. Pues en España, ¿eh? Cuenta Carrillo en sus memorias. La gente dejaba el PC porque yo no los podía enchufar a todos. Se iban todos con Felipe González porque Felipe González les enchufaba a todos y a todos les daba un sueldo de 300.000 pesetas. Así de claro, año 82. ¿Por qué ganó las elecciones Felipe González? ¿Para qué se montó el 23F? ¿Para qué se dio el autogolpe del 23F? Porque fue un autogolpe. Para que ganase las elecciones, Felipe González, joder. Estaba clarísimo. ¿Quién estaba detrás? La CIA y la socialdemocracia alemana. Yo fue la primera vez que voté y voté al PSOE. Bueno, mi padre votaba a UCD, pues yo lo contrario. Cosas de chavalín. ¿Me entiendes? Pues todo es el sur. Y entonces surge la figura del bandolero. El bandolero sureño puede ser un aristócrata venido a menos. Eso pasó con los hermanos Jesse James y Frank James.
O sea, me arrebata a los esclavos y ahora me haces pagar impuestos o me quitas mi casa porque por aquí va a pasar el ferrocarril. O sea, te decían, oye, por aquí va a pasar el ferrocarril. Pues yo, que soy el dueño de las... soy el que trabaja para el ferrocarril, soy el político encargado de hacer la política del ferrocarril, te voy a dar por esta casa, es como si yo, un piso que me costó 100.000 euros, ahora viene un marroquí y dice Pedro Sánchez que vale, que me lo compra, pero que me lo compra en 10.000 euros. O sea, yo pagué 100.000 euros hace 10 años por él y ahora te lo tengo que dar a ti, vendido, sí, pero por 10.000 euros. Y ese contrato lo tengo que firmar ante el gobierno, yo qué sé, de la autonomía asturiana. ¿Qué pensaríamos? Oye, pobrecito, es un inmigrante que viene en patera, hay que darle una casa. Entonces, la casa que a mí me costó 100.000 euros, yo te la tengo que dar en 10.000. O no, no, entró de ocupa, tú no puedes entrar, tú no puedes protestar. Porque si por encima protestas, porque un ocupa te ha quitado la casa, al que vas a ir a la cárcel eres tú. No, no va a ir a la cárcel el ocupa, a la cárcel vas a ir tú. Bueno, pues eso pasó en el sur. Les quitaron todo. Pues claro, los tíos que dicen, pues me hago bandolero. La única solución es hacerme un bandolero. La palabra desesperado viene del español, desesperado. El primer desesperado notorio fue un español, Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta era un mexicano de origen español, que tenía un pequeño terrenito con sus vacas y descubre oro en una mina. En 1848, una vez que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, todos los títulos de propiedad firmados bajo el gobierno español y mexicano dejan de tener vigor. Las cosas son del más fuerte. Y el más fuerte somos los americanos, que para eso hemos ganado la guerra contra México. Con lo cual, a Joaquín Murrieta le matan un hermano, porque le habían invadido unas tierras, y le violan y le matan a su mujer. Y cuando va a pedir justicia a las autoridades, a las nuevas autoridades, que son anglosajonas, le pegan una paliza. ¿Me explico o no me explico? Sí, 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 sí. Te violan a la mujer y te matan a la mujer, le pegan una paliza a tu hermano, vas a pedir justicia y te pegan una paliza a ti por pedir justicia. Pues eso, tú ahora tienes una casa, te entra en ocupa y tienes tú que ir a pedirle perdón a la ocupa. Bueno, a mí me ha pasado algo parecido, ¿eh? O sea, te suspende un chaval y va, y imagínate que la directiva va y te dice, no, no, es que tienes que aprobar al chaval y pues tienes que pedirle perdón a la familia. Oye, que el examen está en blanco. No, no, pero es que tienes que pedir perdón a la familia. Claro, te trastornas. Bueno, yo por lo menos me paso de vueltas. ¿Tú estás entendiendo la movida? Bueno, Joaquín Murrieta, ¿en qué se convirtió? Pues en un forajido. Después surgió la leyenda del zorro. Es el nombre español. Fíjate que el zorro, cuidado, ¿eh? El zorro es de origen español. Porque un mexicano, en la medida en que tenga una gota de sangre india, ya es un individuo inferior. Pero ser mexicano es como un indio, es un ser inferior. Tú piensas que en la jerarquía americana, arriba están los de origen inglés y los de origen escocés. Después, un individuo protestante, bien sea noruego, bien sea de origen pues eso, sueco, va a valer lo que valga su fortuna. Tanto tienes, tanto vales. Una cosa, Miguel Ángel, un inciso. No, 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 déjame aclarar esto. Por debajo están los irlandeses. Por el mero hecho de ser católico, tú eres un ser inferior en Estados Unidos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Y los estadounidenses de origen alemán? No, no. Como son protestantes, son superiores. Cuidado, los alemanes se asimilaron enseguida. Bueno, hubo familias alemanas que en el profundo el estado de Mississippi siguieron manteniendo el alemán hasta la segunda generación. Pero a partir de la segunda generación ya hablaban todos inglés. Además, el estado de Alemania, el estado de Pensilvania, que fue totalmente colonizado por alemanes, por cazadores alemanes, se hizo con capital privado. O sea, un tío decía, yo voy en un barco, un tío que estaba ahí en Sajonia, muerto de hambre. O sea, no muerto de hambre, pero que lo estaban abrasando impuestos. En 1720 decía, oye, ¿qué tengo yo que aguantar aquí a un señor feudal? Me voy, sigo siendo luterano, pero no pago impuestos. Me voy, me pagan el pasaje, estoy allí 2 años trabajando como criado a un señor, pero a los 2 años me libero porque ya pagué el billete del barco y después yo me voy a la frontera y me hago con lo que haga falta, rapiñando. Vivo de la caza, los indios son caza, en el sentido de que los indios no tienen almas, si los mato, pues no pasa nada, nadie me va a pedir justicia, nadie me va a condenar, Dios no me va a condenar por eso, porque yo hago una interpretación de la Biblia en la que evidentemente yo soy el pueblo elegido, los alemanes son parte del pueblo elegido, son parte de los más, claro. Ahí el individuo de segunda categoría es el irlandés por el hecho de ser católico. Claro. Por debajo están los mexicanos y ya lo más bajo los negros, claro. Yo te preguntaba lo de los alemanes porque se dice que la población estadounidense de origen alemán es étnicamente la mayoritaria del país. Incluso Angela Merkel fue hace unos años cuando era canciller a Washington y lo afirmó, que los alemanes eran
digamos que la población mayoritaria de Estados Unidos. Los centroeuropeos. Claro, es que en aquel momento no existía Alemania, existía la Gran Prusia. Un tío puede ser de Alsacia. Los que más emigraron entre 1720 y 1750, que fueron los que desarrollaron el Rifle de Pensilvania, fueron los del Palatinado, lo que se llamaba el Palatinado. Claro, por eso cuando Kahn habla de la paz perpetua, joder, una paz perpetua que es la que le conviene a él. Después de haber habido 100.000 guerras en todo el territorio de Prusia, llegamos a una entente y decimos, oye, ahora que gobierna quien a mí me interesa y que me reconoce a mí como intelectual, entonces sí, ahora vamos a hablar de paz perpetua. Ya claro, como Fukuyama, ¿no? Ahora vamos a hablar de fin de la historia. Coño, claro, ahora que ha triunfado el modelo que yo quiero que triunfe. Entonces, California fue, bueno, arrasada. O sea, a California llegaron de todas las partes del mundo. Llegaron colombianos, llegaron mexicanos, pero a los mexicanos y los colombianos se les expulsaba matándolos. Llegaron chinos. ¿Chinos para construir el ferrocarril? No. Primero llegaron chinos por la fiebre del oro. Ah. Wuhan, Chinatown. Lo que pasa es que los anglos o los chinos los maltrataban, les pegaban palizas, les cortaban el pelo. Y era la ley del más fuerte. O sea, la ley del más fuerte. Cole hizo una fortuna vendiendo revólveres en California. Hay un Cole Pocket modelo 1849, del que entre 1849 y 1873 se fabricaron 350.000 unidades. Y en California sobrevivía el más fuerte. Toda California no podía ir sin armas. Mira, la riada del oro fue tan grande que había tres maneras de ir. Una, por el Cabo de Hornos, bordeando durante tres meses todo el Atlántico, haciendo un alto para repostar, bueno, para repostar comida en Buenos Aires, pasando por el Estrecho Magallanes, pasando por Cabo de Hornos, que ya sabes que ahí los barcos de vela tenían muchísimos problemas, había muchos naufragios, después hacer la aguada en Valparaíso, parar otra vez en Panamá, que es la zona más estrecha, y llegar a California. Tres meses. Otra ruta era la ruta de Panamá, porque en 1848 ya se había hecho un camino lleno de viruela y de serpientes, y unas serpientes anacondas que acojonan a cualquiera, ¿eh? Y claro, esa zona de Panamá está llena de serpientes y de fiebre amarilla. Entonces, había navieras expresamente desarrolladas que cogían a los inmigrantes a la otra parte, o sea, ya en el Pacífico para llegar a California. O sea, ibas en barco a Panamá, atravesabas el istmo por la parte más estrecha, que son unos 14 kilómetros, me parece, 40 kilómetros. Bueno, llegabas a la otra parte y en barco. Y después estaban los llamados argonautas, que esos iban a pie atravesando todo Estados Unidos. Ah, imagínate atravesar 7.000 kilómetros andando. Bueno, en barco llegaban hasta San Luis, que era la parte más civilizada. Era la frontera. Hubo un momento en que la frontera de Estados Unidos era San Luis, la última ciudad donde había algo de ley y orden. Y capa conjuntiva y capa cortical. Después era la wilderness, o sea, el mundo salvaje, la ley del más fuerte, ¿eh? Pura etología. Sobrevive el fuerte, el que resiste el hambre, la sed, las inclemencias, los tiroteos y el que mata más rápido. Y tenían que pasar las rocosas por el South Pass, es un paso relativamente no muy difícil, y la Sierra Nevada. Oye, ¿cómo sería que hubo una expedición de alemanes, la familia Donner, que tuvieron que recurrir al canibalismo en el invierno de 1846 y 1847. O sea que, sí, hombre, claro, los alemanes fueron muy importantes, pero los que más llegaron allí fueron ingleses, franceses, también hubo muchos en la Riada del Oro. Italianos, que también hubo, se les mataba por el derecho a ser inferiores. O sea, era la ley del más fuerte. Tú imagínate que el primero que descubre oro es Sutter, que es un suizo que con 30 años abandona a su mujer y sus hijos porque está lleno de deudas, sale de Suiza, de Berna, llega hasta el Havre, pasa por París, llega hasta el Havre, hasta el puerto francés, más allá, y se embarca, llega a Nueva York, allí se hace empresario, tima a unos cuantos individuos y después llega a California. Llega a California y monta ahí una pequeña república llamada la Pequeña Helvecia. O sea, un tío de Suiza, ¿eh? Una pequeña república con 50.000, bueno, llegó a tener 20.000 caballos, 50.000 vacas, 3.000 cerdos. Y evidentemente es un magnate, pero vamos, es un magnate que evidentemente como
suizo que es, tiene a los mexicanos pues como individuos inferiores, claro. El Estado de México lo consintió porque México, es que México ya nace como una nación muy débil. Sí, mutilada. Débil. ¿Eh? Tú piensas que, esto es muy importante y hay que decirlo, ¿por qué México a partir de 1820 consiente que anglosajones venidos de Tennessee se asienten en Nachiscoches, al sur de Río Rojo? Por una cuestión, que es el tema de los comanches y de los Kiowas, los Kiowas. Claro, en términos de filosofía política yo creo que no podemos hablar de un imperio comanche, pero sí había un tráfico comanchero muy importante. Y México, que acaba de independizarse de España, es una nación, como ya lo era, como virreinato, totalmente despoblada. España llegó a tener 2-3 millones de longhorn, o sea, ganado vacuno de origen andaluz, que habían llevado allí los primeros hombres, Hernán Cortés, después Hernando de Soto, que se había ido reproduciendo a su manera y que pertenecía a los terratenientes ya criollos, o sea, gente de nacionalidad española, puesto que la metrópoli seguía siendo la capital Madrid, pero ya habían nacido en Nueva España, en las llamadas provincias externas, lo que ahora es Coahuila, lo que ahora es todo el estado de Texas y Nuevo México. Para comunicarse, España había utilizado el sistema de vías romanas. España había copiado el modelo romano. Y eso tiene razón totalmente Gustavo Bueno y Elvira Rocabarea. España copia el modelo de imperio generador. ¿Qué es lo que hace España? Primero, determinar los puntos de agua. Segundo, determinar los puntos de comercio. O sea, lo que llamamos en España las ferias comerciales. En Asturias, por ejemplo, hay muchas ciudades que se llaman polas, porque en la Edad Media eran lugares de encuentro comercial. Un paisano baja a vender la vaca, una paisana baja a vender coliflor y otra baja a vender mantequilla. Pues aquí tienes en Asturias Pola de Siero, Pola de la Viana, incluso Pola de Gordón en León, lugares de encuentro. Donde los señores feudales lo controlaban, pero allí la gente intercambiaba por trueque. Entonces España sigue el esquema del Imperio Romano. Se crea el camino de tierra adentro, que va desde México capital hasta Santa Fe. Y a partir de 1820 se inicia lo que se llama la Ruta de Santa Fe, que va desde Santa Fe hasta San Luis y llega incluso hasta Chicago. ¿Por qué? Porque México tiene manufacturas que sí le interesan a los jovencísimos Estados Unidos, que está falto de ellas. Por ejemplo, México tiene algo que Estados Unidos no tiene: mulas. La mula de origen zamorano prosperó mucho en México. Es decir, la mula híbrida de burro y yegua tiene una alzada tan grande como un caballo, es un animal muy resistente, puede llevar 100 kilos, 150 kilos de peso, tiene un casco pequeño que no necesita herraduras y se mantiene con muy poca hierba y muy poca agua. Me explico, eso era muy importante en aquel momento. Y al tráfico comanchero se dedican los mexicanos, que se casan con las indias, o los propios comanches. ¿Qué sucede? Que llega un momento en que México dice, bueno, somos tan grandes, porque evidentemente el territorio de las provincias esas es tan grande, que vamos a consentir que los anglos se instalen aquí. Ahora bien, les hacen prometer que si pasan el río Rojo, o sea, si pasan de lo que es la Luisiana hacia territorio de Texas, sea con dos condiciones. Por supuesto, cultivar, ayudar a defenderse de las incursiones comanches, no tener esclavos y ser católicos. O sea, reconocerse como católico y reconocer evidentemente el gobierno de Ciudad de México, que es la capital. ¿Qué dice Austin? Yo prometo lo que tú me digas. Yo por prometer, prometo lo que tú me digas. Ellos prometieron y firmaron, pero después que prometieron, cuando fueron demográficamente más, traicionaron a México, se convirtieron en filibusteros. Es como si tú en España dejas entrar un montón de inmigrantes sin papeles, ¿no? Oye, son sin papeles, pero yo les voy a dar papeles por la cara. Uh-huh. Y después te hacen una revolución y dicen, no, esto ahora no se llama España, esto es una provincia de Marruecos. A lo mejor tú y yo no lo vemos, ojalá no pase. Pero imagínate que pasará eso dentro de 50 años. ¿Me explico? Pues eso pasó en Texas. Llegó un momento en que todos los que llegaban del oeste, oye, en Texas nos dan tierras libres. Hay que luchar contra los comanches. Hay que hacerse católico
y no podemos tener esclavos. Dijeron, vale, no los llamamos esclavos, los llamamos siervos. Y no, México había abolido la esclavitud, pero no la servidumbre. Y un criado, yo le doy de comer, trabaja para mí, vale. Trabaja, cena, come, a mí. No, no es esclavo, es siervo. Vale. No lo reconozco como esclavo. Me hago católico. De hecho, ellos tenían la obligación de hacerse católicos y de levantar iglesias católicas. Pero no hicieron ni puto caso, ¿eh? Levantaron iglesias protestantes. Claro, el México capital estaba tan alejada y los gobernadores allí destinados, con lo que quedaba de los antiguos dragones de Cuera, eran ya tan débiles y estaban corrompidos económicamente. O sea, yo te pago un dinero para que tú hagas un informe que vaya a México y que tardará 3 meses en llegar diciendo que aquí he levantado una iglesia católica. Pero una mierda, la iglesia que he cantado, que he levantado no es una iglesia católica. Tiene campana, pero no es católica. Es una iglesia de madera, de lo que sea. Claro. Pues claro, México cavó su propia tumba por debilidad. Después el armamento de México era todo británico. Inglaterra, ¿cómo erosionó a Estados Unidos? Erosionando a México. O sea, erosionando a lo que había sido el Imperio Español. Eso, Inglaterra siempre fue muy hábil. A través de la masonería, claro. ¿Cómo hacemos? México, económicamente, después de 1810, quedó, bueno, totalmente dispersa. Los que tenían ganado lo pudieron mantener durante cierto tiempo, hasta 1840. Pero no tenían demográficamente suficientes peones como para mantener todo aquel imperio ganadero. Cuando entraron los anglos, claro, ellos dijeron, vamos a ver, nos obligan a ser católicos. Yo no soy católico. En el fondo, una mierda. Yo vine aquí porque me regalan tierras, pero lo demás me la pela. Ni me reconozco católico, ni reconozco la igualdad del negro, ni estoy dispuesto a reconocer los gobiernos de México. Porque como son católicos, también son tiranos. O sea, para un individuo de Tennessee, católico es igual a tirano. Porque ellos entienden que un católico es un individuo que cree en 3 personas. Eso ellos no lo pueden entender. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era un individuo que manda en Roma. O sea, no, eso ellos no, no. Vamos, que no. O sea, que no. Lo consideran un tirano. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente se rebelan. Eso se ve en la última versión del Álamo. Ellos son filibusteros, claro. Visto desde el punto de vista mexicano, son filibusteros. O sea, son individuos de fortuna. Austin se acababa de divorciar. Jim Bui se casó con una mexicana, pero era un hombre de frontera que vivía de peleas a cuchillo. Peleas a cuchillo, ¿no? Pues sí, bueno. Regin Bowie inventó el cuchillo de caza. Bueno, el cuchillo de caza ya lo habían inventado los españoles. Lo que pasa es que, claro, la mitología americana, pues, dice, coño, Jim Bui inventó el cuchillo de caza de 40 centímetros de largo, hecho con el acero de un meteorito que forjó un herrero de la frontera y libraba los duelos en vez de pistola a cuchillo. ¿David Crockett quién era? Pues era un individuo de origen francés, hugonote, la familia de él era de origen hugonote, los croquetani eran del sur de Francia. Y era un individuo, pues como muchos chavalillos, muerto de hambre, había trabajado en varias campañas militares contra los indios, se hizo explorador del ejército porque era buen cazador, y entonces se dedicaba a matar ciervos. La frontera estaba llena de ciervos, se dedicaba a cazar ciervos para el ejército, para alimentar a la tropa en sus campañas, porque claro, la tropa se alimentaba sobre la marcha, ¿eh? Alimentarse sobre la marcha, un poco el estilo de las legiones romanas. Y entonces, Crockett, cuando pierde las elecciones, fue senador, ¿eh? Crockett participó de la política de Andrew Jackson. Hay que darle tierras a los colonos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le damos tierras a los colonos? Expulsando a los indios al oeste del Mississippi, a lo que se llamó territorio indio, que a partir de 1889 ya se llamó el estado de Oklahoma. Ahí estaban las llamadas 5 naciones civilizadas. Los Chickasawa, los Choctaws, los Creeks, los Cherokees y los Seminolas. Los Cherokees llegaron a aprender inglés, tenían su propio alfabeto, sabían sumar y restar y desarrollaron un periódico. Pero hubo indios que dijeron, vamos a ver, nos consideráis inferiores porque no tenemos alma y no tenemos alma porque no tenéis propiedad privada. Vale, reconocemos la propiedad privada, desarrollamos nuestro propio alfabeto y vamos a fundar nuestras propias ciudades. Pues ahora, ¿qué excusa nos vais a dar para quitarnos nuestras tierras? Andrew Jackson odiaba a España,
porque los indios se habían refugiado en la Florida, cuando Andrew Jackson se había peleado con los británicos en la batalla de 1812, que es la famosa batalla de Nueva Orleans. De hecho, se dice que la segunda independencia de Estados Unidos, la verdadera independencia de Estados Unidos respecto al Imperio Británico, se produce en 1812, cuando ganan en la batalla de Nueva Orleans. Pero en la batalla de Nueva Orleans, claro, ahí, ¿quién es el perjudicado colateral? Coño, el perjudicado colateral es España, que pierde todo el resto de hegemonía que tenía sobre ciudades como Mobile o Pensacola, las pierde. Y sobre ciudades de Luisiana, Bayusara, todo lo que es, bueno, Natchez, todo eso que había sido territorio español, bueno, había sido español, después francés, y al final Francia, con Napoleón, se lo cede a Estados Unidos. Coño, claro, ¿por qué se lo cede Napoleón? Coño, porque Napoleón se lo acaba de quitar España. Porque Carlos IV no tuvo cojones y Fernando VII fue un rey celón. Claro. O sea, Napoleón impuso lo que quiso imponer. Los españoles, claro, se rebelan frente a Pepe Botella, pero lo que no pueden evitar es la política de Napoleón ultramar. ¿Me explico? Eso sí. No lo pueden evitar porque no están allí. Tú te rebelas en el 2 de mayo en las calles de Madrid, pero la política exterior no la puedes evitar. Bastante hizo Bernardo de Gálvez, que dijo: la única manera, y hay un informe de 1786 a Carlos IV diciendo: la única manera es ser tan hijos de puta como los ingleses, darles armas baratas y que se averíen fácil a los indios. Si no, los indios con arcos y flechas son más potentes que nosotros, porque un mosquete tarda 2 minutos en cargarse, en lo que un soldado dispara un tiro, un indio te lanza 10 flechas. Entonces hay que hacer lo mismo que los ingleses. Si seguimos siendo católicos integristas, en el buen sentido de que reconocemos la fe, la Trinidad, y damos a los indios una dignidad basada en la teología católica, pues los indios, evidentemente, tienen también su estrategia egoísta, van a seguir comerciando con ingleses y franceses. Tú piensas que durante todo el siglo XVIII, ingleses y franceses no hicieron más que hostigar a los indios contra España. El enemigo siempre era España. O bien Francia hostigaba a los indios contra España, o bien Gran Bretaña hostigaba a los indios contra España. Porque España fue la única nación que legalmente prohibió el tráfico de armas. La única. Otra cosa es que bajo manga se hiciera. Pero España fue la única nación que prohibió el tráfico de armas. Los primeros que traficaron en armas con los indios ya en 1640 fueron los holandeses. Después los suecos. ¿Qué hizo Inglaterra? Cuidado, Inglaterra fue depredadora no solamente con los indios. Inglaterra expulsó a los holandeses de Estados Unidos y expulsó de Manhattan a los holandeses. De Nuevo Ámsterdam pasó a ser Nueva York. Claro, y también expulsó a los suecos, porque los suecos que quisieron crear su propia república, también cerca de entre Maryland y Virginia, cuidado. Todo eso entre 1630 y 1650. Los ingleses dijeron: no, aquí los únicos nosotros. Los holandeses, si quieren comerciar, que se hagan británicos. Pierdes la nacionalidad holandesa, te haces británico. Eso, hubo holandeses que les dijeron: oye, o te mato o te haces británico. Si quieres seguir comerciando con los indios, te tienes que hacer británico. Pero eso ya entre 1630 y 1660. Y en el siglo XVIII, España, claro, es que fue un imperio que, claro, tenía Francia e Inglaterra en contra. Francia no mucho, porque Francia evidentemente no se atrevía a atravesar todas las grandes llanuras. No tenía gente para ello. Pero Inglaterra quería ser un imperio depredador que no pasara de los Apalaches. Cuidado, Inglaterra no tenía la idea de frontera. Inglaterra lo único que le interesaba era que funcionasen las factorías de pieles, tener a los indios como mano de obra barata, intercambiar armas por pieles a un precio irrisorio, pues te cambio 10 pieles de castor por 4 cuchillos y 2 calderos y una manta, pero sin pasar de los Apalaches. Claro, cuando empezaron, cuando se independizan las colonias y todo el proletariado famélico de Europa empieza a hacer la revolución socialista, que creía Marx que se iba a hacer, se va a América, porque lo dice Marx, la gente no estudia. Marx era un filósofo, era un intelectual. Claro, que la gente no. La gente lo que quiere es vivir bien. Nada de patria socialista. Vivir bien. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a América. Y entonces, claro, ahí surge la idea de frontera.
¿cómo ubico yo a los inmigrantes? Diciendo, tú vete a la frontera, tienes derecho a tener armas, todo lo que hagas allí a mí no me incumbe. Y si el ejército va allí, solo va a ir allí a ayudarte. Vamos a justificar todo lo que hagas, con tal de que tú te comprometas que eso que es un territorio, dentro de unos años, se convierta en Estado. Y para que hubiera, bueno, hubo territorios que para que se convirtieran en Estado solamente hacían falta 5.000 individuos y un juez de paz. Que el juez de paz podía ser cualquiera. O sea que fue eso, una construcción por depredación de la capa basal. Los indios o se rinden y se van a las reservas o los extermino. Claro, primero morían, después ya como quedaban muy pocos no les quedaba más remedio que ir a reservas. Pero cuidado, al principio las reservas eran muy grandes. En cuanto las atravesó el ferrocarril y apareció oro, plata, cobre, carbón, evidentemente, Estados Unidos es la pugna entre barbarie y civilización. Sociedades tribales que viven de la caza y de la recolección y que son seminómadas. Los Sioux, pues había los Sioux del norte y los del sur, los Cheyenne del norte y los del sur, siempre estaban en guerras intertribales por posesión de los, por la caza de los rebaños de bisontes. Practicaban el robo nocturno de caballos y el robo de mujeres. El robo de mujeres por evitar la endogamia. Ahí la explicación de Marvin Harris, creo que es bastante seria. ¿Cómo evitas la endogamia? Pues robando mujeres. Estamos. Sobre todo cuando había habido epidemias y habían muerto muchos niños. Entonces, el liderazgo de las tribus se basaba en que yo reconozco a este tío como caudillo indio en la medida en que me provee de carne. Punto. Claro. ¿Eh? Hombre, llamar a eso democracia, no, eso son sociedades tribales, preestatales, ¿eh? Que se basan evidentemente en el equilibrio ecológico. O sea, por la caza de los indios o por la caza del cibolero. El cibolero era el mexicano de origen español que cazaba el bisonte a lanza, pero lo cazaba a lanza con lanzas hechas con espadas viejas, que, bueno, un lanzazo, ¿no? A lanza. Claro, eso no es exterminio. Cazas para comer, pero el bisonte se recuperaba. Claro, lo que no podían comprender la mentalidad bárbara, lo que llamamos bárbaro en términos antropológicos, lo que no podían comprender las sociedades preestatales es que el blanco fuera codicioso. Y que tuviera artefactos tecnológicos. Tú piensas que mientras las armas fueron de avancarga, la frontera avanzó muy pronto. A partir de 1865, la verdadera conquista del oeste empieza en 1865 y acaba en 1890. Son 25 años, en los que se recorren 3.000 kilómetros. Lo que va del Missouri hasta las Rocosas. Porque California ya estaba civilizado, porque claro, mataron a los mexicanos, mataron a los indios. Mataron a los modos, mataron. O sea, es que se pagaba. Bueno, en la frontera, la famosa masacre de Chivington. Cogen a un poblado dormido por la noche y matan a las mujeres, les arrancan los pezones y a los tíos les arrancan los testículos. Después dicen, bueno, es que los españoles también hacían lo mismo. ¿Sabes? Eso se llama exterminio. Vamos. Caster perdió la guerra por gilipollas. O sea, perdió una batalla por gilipollas. Fue la única batalla que perdieron. Después echó la culpa, que es que claro, las armas que llevaban todavía eran anticuadas porque se encasquillaban, porque como las balas, los casquillos se hacían de cobre, pues al dilatarse los casquillos por el sarro que deja el residuo de la pólvora negra, los rifles quedaban inutilizados. Buscaron 100.000 excusas, pero todo el mundo sabía que Caster era un megalómano y que dejó atrás a la columna de Reno y de otros coroneles y dejó atrás dos ametralladoras Gatling. Tú piensas que eso es una cosa que se estudia. Que yo estudiando esto, aprendes de qué está hecha la dimensión histórica. Es paradójico, pero las guerras son, hasta el día de hoy por lo menos, motor de desarrollo tecnológico. La guerra de secesión se empezó con fusiles de chispa y acabó con la invención de la ametralladora. En la guerra de secesión se utilizó el ferrocarril, se utilizó el ferrocarril para el movimiento de tropas, se utilizaron acorazados, el Monitor, el Merrimack, se utilizaron globos aerostáticos de observación y se utilizó la guerra total y la guerra relámpago. Relámpago para la época, o sea, la guerra relámpago no la inventaron los nazis, ya estaba inventada. Y la guerra total, o sea, en el sur hubo ciudades, el caso de Atlanta, que quedaron totalmente arrasadas. La figura del bandolero, la figura del partisano, por ejemplo, del que tanto se habla, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los partisanos yugoslavos, los que estaban a favor, unos a favor de Hitler, otros a favor de los comunistas, o la figura del partisano francés, ¿no? Que recibía ayuda de los ingleses y de los famosos fusiles Sten, los famosos maquis, que lucharon contra los nazis en... Pero es que eso ya lo inventaron los confederados, joder.
Jesse James y Frank James, con 18 y 16 años respectivamente, empezaron siendo guerrilleros. O sea, tropas no oficiales, porque así no tengo que obedecer a ningún general, pero me dedico a la guerra de guerrillas en retaguardia. Sé que como no soy tropa oficial porque no llevo uniforme oficial, si me cogen, me ahorcan en el acto. O sea, un tío que hace guerra de guerrillas es lo que llamaríamos hoy día un terrorista. Lo que ellos llamaban un guerrillero, lo que llamaríamos hoy día un terrorista. Entonces, un tío que no lleva uniforme y que me hace guerra de retaguardia, y que además me utiliza francotiradores, yo no le reconozco ningún derecho. O sea, no lo voy a llevar a que se muera de hambre a un campo de... Porque, oye, campos de exterminio ya los hubo en la guerra de secesión, ¿eh? El campo de Anderson Mill de los confederados, allí los soldados se morían de hambre. Prácticamente era un campo de exterminio. Y además eran campos de trabajos forzados. Entonces, ¿qué pasa? Al guerrillero yo no le reconozco derechos. Lo ahorco en el primer árbol que encuentro. En Kansas, ya entre 1855 y 1860, hubo pródromos de guerra civil. En España se ha discutido mucho si el 34 es en España el inicio de la guerra civil. Sabes que eso en España se ha discutido, ¿eh? Ha habido discusiones entre Moraviellos y Pío Moa. Claro, yo, mis padres eran de Salamanca, yo nací en Oviedo, pero aquí la gente se acuerda, aquí la gente anciana, cuando yo era un chavalín, se acordaba del 34. Y de que hubo gente que la mataron por ir a misa. Aquí, punto. O sea, no andemos después maquillándolo por el mero hecho de ir a misa. ¿Me explico? O por el mero hecho de ser creyente, o por el mero hecho de ser empresario. Coño, pues claro, metieron a Franco, Franco hizo una represión, bueno, todo lo que es la historia de España. ¿Entiendes? La represión del 34, bueno, de hecho, la guerra en Asturias duró muy poco, ¿eh? El 37, aquí, y como tú sabes, por ejemplo, en el norte, el PNV se rindió a las tropas de Franco. Pactó con las tropas de Franco, ¿eh? Oye, Miguel Ángel. Entonces, a lo que voy, la guerra de guerrillas. Hubo guerra de guerrillas, pero no declarada, ¿eh? Antes de 1861. Y hubo guerra de guerrillas entre abolicionistas y antiabolicionistas. Y fanáticos como John Brown, ¿eh? Que se armó una guerrilla y mataba a todo el que fuera abolicionista. Y entró en el arsenal de Harper's Ferry de 1859. Y decían que vendían Biblias y eran vagones cargados de carabinas. O sea, guerra de guerrillas la hubo en la frontera. Entonces, claro, la figura del forajido surge de ahí, el individuo que le quitan todas sus raíces, que para encima lo quieren abrasar de impuestos, pues me dedico a saltar trenes, me dedico a saltar bancos. Bueno, claro. ¿Sí? Y fíjate que en España, claro, para el republicano era el maquis. ¿Franco qué hizo? Una ley donde a los que no se rendía, ¿cómo los llamó? Ley de bandoleros. ¿Sí? Yo de niño aquí oía, oye, aquí después de la guerra hubo bandoleros. Claro, pues depende de la metodología histórica que utilices. En mi crítica, claro, desde el punto de vista de la historiografía franquista eran bandoleros, desde el punto de vista de la historiografía republicana eran resistencia al franquismo, eran guerrilleros, porque se dedicaban ya a saquear, robar, tal, ya los ideales eran lo de menos, porque te están acosando, porque tienes a la brigadilla, porque tienes a la Guardia Civil encima, porque llevas 4 años en el monte y porque ya eres un muerto de hambre, porque claro, sabes que si te entregas te van a fusilar, si no te entregas a Francia no puedes llegar, pues ¿qué me queda? Morí matando. Oye, Miguel Ángel, pasó mucho en Estados Unidos, ¿eh? Una cuestión, vamos ya para las 3 horas de directo, sí. Yo te emplazaría que volvieses a mi canal en algún otro momento para hablar de un montón de cuestiones que se han quedado en el tintero. Yo creo que habría que pasar a la segunda fase histórica de esa construcción nacional de Estados Unidos, sobre todo después de la Guerra de Secesión, después en el momento de la Reconstrucción, de hablar un poco de la población negra, de los afroamericanos. Sí, bueno, que mira, la Reconstrucción supuso que toda la gente del sur se fue al oeste. El oeste fue la válvula de escape de todo desposeído. Es más, en el ejército se acogió a los confederados, porque la milicia era lo más bajo. O sea, un cowboy tenía su ego, tenía su prestigio, podía ganar $30 al mes. Un soldado ganaba $10 al mes. Solo tenía acceso a prostitutas y muy de vez en cuando. La mayoría se gastaba la paga el primer día en borracheras. Sí. Y en el ejército entraron los confederados. Se les llamaba yanquis galvanizados. Porque decían, coño, este forma parte ahora del ejército de la Unión, han perdido la guerra, pero él sigue con sus ideales. O sea, él sigue considerando un negro inferior. De hecho, Custer se negó a dirigir tropa negra. Custer, ¿sabes qué fue? El general famoso del séptimo de caballería. Claro, en todas las películas se habla del séptimo de caballería.
pero no se habla del 14 de infantería, que estaba formado por soldados negros, ni del 9 y el 10 de caballería, que estaba formado por soldados negros. Y hay que decir que la tropa más disciplinada, aunque hicieran el trabajo sucio de matar a los indios, la tropa más disciplinada, más heroica, más aguerrida y más valiente, fueron los afroamericanos, que se integraron en el ejército, porque por lo menos allí, entre ellos, crearon un espíritu de cuerpo, se sentían iguales entre ellos como negros, y solo lo máximo que podían ser era sargento primera. Un negro, un blanco, llegó a cobrar en 1880 $12 al mes. A los blancos se le pagaba como mucho $10 al mes. Pero los negros se integraron a través del ejército. Y también hubo cowboys negros. O sea, la única comunidad donde hubo verdadera integración fue la comunidad cowboy. Porque en el mundo de los cowboys, por la necesidad de la supervivencia en medio del ganado, en las grandes llanuras, después del exterminio de los bisontes, quedó algo del espíritu católico. Si por católico se entiende, nadie es más que nadie si no hace más que nadie. Entonces, hubo muchos cowboys negros, igual que hubo cowboys mexicanos y cowboys de origen sureño, que vale, tu padre sería aristócrata, pero tú aquí te dedicas a cuidar vacas como yo, y punto pelota. Y se te valora por lo que sabes hacer, y punto pelota. ¿Estamos? Entonces, claro, el mito del cowboy tiene una raíz católica, porque todos los aperos del cowboy son de origen mexicano, es decir, de origen español, andaluz y salmantino, claro. Y esa reconstrucción se hizo en 20 años, o sea, se hizo del 65 al 90. Y esa es la imagen heroica que ha triunfado en el western, la imagen del cowboy, como el caballero galante. Yo te quiero emplazar a que vengas otra vez, porque yo creo que continuar con la historia y luego llegar un poco al siglo XX, a los inicios. Pero como llevamos 3 horas, y yo creo que ya para cerrar el asunto… Se me han pasado rapidísimo. No puedo decir nada. Yo he disfrutado mucho escuchándote. Porque yo quería que viniera básicamente para yo escucharte, porque yo sé que tú eres una apisonadora dialéctica y yo pues preferiría que hablaras tú, ¿no? Pero yo te digo una cosa, yo he estudiado hasta 1890. Tú piensas que Estados Unidos como nación en el terreno internacional se pone de largo con la guerra de Cuba y con la intervención en Filipinas. O paradoja de paradojas, España ayudó a la independencia de las 13 colonias y Estados Unidos se pone de largo no contra Gran Bretaña, aunque los derrotasen en 1812, sino en 1898 frente a los independentistas, o sea, ayudando a los independentistas cubanos en Lomas de San Juan. Y ahí precisamente se utilizó el espíritu del cowboy. Fue Teddy Roosevelt el que se encargó de ir reclutando cowboys para decir, oye, hay que ir a liberar Cuba porque ahí hay una tiranía. Claro, España era igual a tiranía. Son católicos, luego son tiranos. ¡Hala! Y con ese cuento se creó un cuerpo expedicionario, los famosos road riders o jinetes aguerridos, que eran una milicia, o sea, ni siquiera eran soldados, eran tíos de fortuna. Tú vete allí, rapiña lo que fuera y mata españoles. Y punto pelota. Tú sabes que lo del Maine fue provocado por ellos, fue un casbel inventado, y ahí tuvo mucha importancia el periodismo. Pero es que el periodismo fue el que creó el mito de Buffalo Bill. Ned Moonline era un escritor de novelas baratas que le dijo a Buffalo Bill, coño, tú te dedicaste 40 años a matar indios, ahora vamos a hacer un teatrillo, vamos a hacer teatros, antes de imitar el cine, el principal medio de comunicación era el teatro y el circo. Y ahí se crea la imagen del héroe, porque todo emigrante que llega a Nueva York necesita un tío que llega de Sicilia, y sus raíces son sicilianas, un tío que llega de Polonia, y sus raíces son polacas, un tío que llega de Europa, pero de origen judío, y sus raíces son judías. ¿Cómo le creas identidad americana? Coño, a través de mitos. Buffalo Bill, Pawnee Bill, Annie Buckley, el propio General Custer, y para eso se falsea la historia y se generan mitos, claro. Por eso digo, el cine, el western como género cinematográfico es verdadera mitología, lo cual no quiere decir que sea mitología verdadera. Cuidado, ¿eh? Hay películas que son auténticos fraudes, claro. A esto es a lo que quería yo llegar. Mira, como última, la gente ha dejado un montón de preguntas en el chat, yo solo voy a leerte una. Bueno, no sé por qué yo no las puedo leer, pero bueno, vale. Bueno, no te preocupes, pues no lo sé por qué será, pero bueno. Solo hay una que creo que es perfecta para cerrar nuestro encuentro de hoy. Y que yo creo que es perfecta para ti, conociendo tu personalidad. Bueno, ahora las veo todas. Ahora sí, vale. Es que no había yo una tecla. Yo de ordenador sé poquito. Dime. No, solo una pregunta. Es que recomiendes a la audiencia, a los casi 900 personas que están hoy en el chat, escuchándote, junto conmigo, que nos recomiendes, además de bibliografía sobre este tema, películas, cine, que puedan servir a la gente para entender
esa historia negra de Estados Unidos. Mira, sí. Que mira, tú magistralmente nos has expuesto. Bueno, yo estoy escribiendo sobre ello, espero tener yo mi propio público en su momento. Hay una obra que está hecha desde coordenadas posmodernas e indigenistas, que es la de Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos. Sí. Está el famoso libro de Peter Cousens, que es muy reciente, de 2016, La tierra llora, el título dice La amarga historia de las guerras indias por la conquista del oeste, donde la tesis esencial es nunca hubo sentimiento panindio y toda la política premeditada de Estados Unidos fue la política de exterminio y reducción de reservas. Los indios no tienen alma y evidentemente no hacen nada por civilizarse, pero es que aunque lo hagan, no les vamos a dejar que tengan tierras. Y otra obra clave, en este caso sobre los apaches, que sí que tenían un componente católico, esta, la de Donald Worcester, Águilas del Sudoeste, ¿eh? Porque la última gran resistencia fue la de Jerónimo, ¿eh? Que estaban bautizados, pero claro, eso no se lo reconocía nadie, estamos, o sea, para un americano que estés bautizado en la religión católica, pues todavía peor, me lo pones, claro. Pero para ellos el catolicismo es superstición, pues claro, un protestante entre una misa católica y una danza de un arapajoe no ve diferencia, cuidado, lo asimila porque el principio protestante está en el libre examen a través de las tesis de Lutero y de Locke, claro. O sea, eso de creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para ellos es una superstición como los indios creen en la Madre Tierra o en el bisonte blanco, en Tatanka. Cuidado. Tesis del animal divino de Gustavo Bueno está clarísima en los Sioux, por ejemplo. Ahí se ve clarísimamente la tesis del animal. Claro, todas esas tribus practican una religión primaria. Para ellos, ellos viven como un exterminio que se mate a los 60 millones de bisontes. Pero esa política fue premeditada por Sherman y Sheridan, que dicen, la única manera de acabar... Bueno, lo dice Peter Cousens. Sherman dice, ya en 1872, es imposible civilizar a los indios. Hay que exterminarlos a todos o reducirlos a la indigencia. Para así, acabando con los bisontes, poder meter el ganado civilizado. ¿Qué es ganado civilizado? Las vacas. Claro, la vaca era un animal occidental ya desde el tiempo de los celtas. Los romanos ya tenían vacas. Claro. Para los indios las vacas eran el búfalo del blanco. Pero claro, los búfalos no se metían en rebaño, los búfalos eran transhumantes y ellos cazaban solo los que necesitaban para sobrevivir. No, estamos hablando de la dialéctica, barbarie y civilización. Claro, pero la civilización ¿cómo opera? Eliminando la barbarie. O sea, Estados Unidos se construye desde la violencia. Esa es la tesis. Esa va a ser la tesis de mi libro, que lo anuncio ahora. Sin violencia no hay historia. Claro, ¿cómo discriminamos entre agresión y violencia? Es la tesis. Sin violencia no hay historia. Y la paz siempre es la paz de la victoria, claro. Pues. ¿Eh? Miguel Ángel, y cine, películas. ¿Qué películas crees que debería ver la gente que te está escuchando para entender esta historia? Hombre, vamos a ver. Para entender la crítica a la mitología que empieza en el 62, hombre, el hombre que mató a Liberty Valance. Lo que pasa es que, claro, para entender el hombre que mató a Liberty Valance hay que tener los 20 westerns anteriores sonoros, que no hablo de los silentes sonoros, de John Ford. Después, Pequeño Gran Hombre, donde se hace una ridiculización de Caster. Por ejemplo, para ver la influencia que ha tenido el indigenismo en Hollywood, hay que ver una película como Bailando con Lobos, que es un pastelón. Es un pastelón que se montó Kevin Costner, porque es Robinson Crusoe en versión yankee. Sí. Incluso la película, cuidado, la película Avatar, que está hecha como película tecnológicamente súper avanzada, la película Avatar, el argumento de Avatar es el mismo que Bailando con Lobos, cuidado. Es la tesis del indigenismo, es la tesis de que nosotros fuimos muy malos y ahora vamos a pedir perdón, claro. Y como Europa copia, el problema es que en España, como no nos reconocemos ya como católicos, pensamos que tenemos que hacer lo mismo que Estados Unidos, que es pedir perdón. Vamos a ver. Que pida perdón a alguien en nombre del general Caster no significa que tengamos que pedir aquí perdón en nombre de quién, de Coronado, o de que fue el primero que vio el cañón de Colorado, o de Cárdenas, o de Hernán Cortés. Claro, es confundir totalmente las coordenadas históricas. Entonces, películas hay muchas, Hay muchas en un sentido y en otro. Ya te digo, El Renacido, por ejemplo. El Renacido es una película hecha pro indigenismo y pro ecologismo. Claro, ¿cómo vendes la gente a 20? ¿Cómo vendes la gente a 2030? Y dices tú, bueno, oye, mira, va a seguir viendo aviones, pero hay que lograr que la clase media no ande en avión. Que monten en avión solo los muy ricos, porque si el avión contamina. Claro, si montan los ricos no contamina, parece. Si monta la clase media, entonces sí contamina el avión. Pues oye, vendámosles una película como El Renacido, que está basada en un hecho real. Hugh Glass fue un cazador de osos, pues oye,
Cazadores de osos hubo muchos, como digo yo, eso lo dije yo en la Nueva España, cazadores de osos hubo muchos y muy valientes en Asturias en el siglo XIX que mataban osos a cuchillo, que hay que echarle cojones al asunto, y no se han hecho películas sobre ellos. Estados Unidos, pues, eleva a héroe cualquier cosa. O sea, la leyenda rosa es justamente la contrafigura de la leyenda negra, es magnificar aquello que tiene algo de valiente, de heroico, de... ¿Estamos? Magnificar lo que en otro contexto hubiese sido normal, porque bueno, cazadores de osos en Estados Unidos hubo patadas. Ahora, mira, la película Renacido tuvo una versión española que se rodó en Soria, además, que es El hombre de una tierra salvaje, con Richard Harris, que se hizo en el año 71, y hay escenas rodadas en Soria, porque, y el casting de esa película es toda ella de actores ingleses. Y además trabaja en ella John Huston, no como director, sino como actor. Bueno, pues El Renacido es un remake. Lo que pasa es que, claro, detrás de Hollywood hay toda una industria de merchandising. O sea, se venden llaveros con la figura de Hugh Glass, en este caso, y los chavales les pasa lo mismo. Un chaval en España no te distingue ya, que a mí me ha pasado explicando filosofía, Un chaval no te distingue la figura de Aquiles como personaje mitológico de la Ilíada que recopiló Homero, porque ya sabemos que los mitos se transmitían por vía oral y Homero, en todo caso, no escribió nada que no existiera ya. Lo que hizo Homero como rapsoda fue recoger la tradición oral. Bueno, pues los chavales te confunden a Brad Pitt como actor con Aquiles como personaje. Todo lo confunden. Y eso es lo que busca la mitología, eso es lo que busca la ideología. Eso es lo que va a buscar. Igual me da Donald Trump que Biden, que la gente confunda a Leonardo DiCaprio con Hugh Glass. El caso es seguir siendo potencia hegemónica. Y que se joda la clase media europea. La que no se va a joder es la clase media estadounidense. ¿Me explico? Y si eso implica pactar con Marruecos, porque ahora conviene que geoestratégicamente Marruecos sea aliado de Estados Unidos y no España, pues lo será Marruecos y no España. Vamos a ver, la política no entiende, la política es la política, la ética es la ética y la moral es la moral. Tú bien sabes que bueno distinguir entre ética, moral y política. Que son discontinuas entre sí, además están a matar entre sí. Entonces, claro, ahora hay un sentimiento de culpabilidad en América, de culpabilidad ética. Somos lo que somos porque exterminamos. Claro, eso es la vieja pregunta. ¿Y si César no hubiese pasado el Rubicón, sería lo que fue Roma? ¿Y si no se hubiese pacificado a los pictos? ¿Y si no se hubiese...? Quiero decir, bueno, imagínate, los franceses tienen como mito Asterix y Obelix, ¿no? La aldea que resiste ahora y siempre al invasor. ¿Quiénes son los malos en el cómic? Los romanos. ¿Quiénes son los buenos? Asterix y Obelix. Quiero decir que toda nación no puede vivir sin ideología. Y la ideología se alimenta de mitos. Eso lo explica bien bueno en el mito de la izquierda. No toda ideología tiene como base una mitología, pero toda mitología sí sirve para alimentar una ideología. Igual que no toda filosofía genera una... No toda ideología tiene como base una filosofía. Ahora, muchas filosofías pueden dar a la larga base a una ideología. Claro, una cosa es lo que escribió Marx en el 48 y otra cosa es lo que entendió Lenin 60 años más tarde o lo que le interesó entender a Stalin. ¿Me explico? Sí. Claro. Por eso tú puedes decir, oye, Marx es un filósofo. Otra cosa es lo que piense Jiménez de los Santos, que no es un filósofo. Claro, joder, es que claro, comunismo se le puede llamar a muchas cosas. Estamos. Y además a cosas muy diferentes entre sí, y además a cosas que están a matar entre sí. Mira, uno de los problemas claves que tenemos en España, tú bien no sabes, es que la gente sigue hablando en términos de izquierda y derecha. Pero si justamente lo que bueno explica es que son las izquierdas las que están a matar entre sí. Que las izquierdas son generaciones que están a matar entre sí. Y las derechas no, las derechas son modulaciones. Una derecha originaria y primaria. Entonces, claro, hablar en términos de izquierdas y derechas es no querer entender nada. Bueno, pues aplicar ese esquema a Estados Unidos lo mismo. Ahora, la idea de frontera fue muy útil, sí, por supuesto. Estados Unidos no nace si no entendemos lo que supone la frontera como un lugar donde el individuo va a enfrentarse con el entorno. Y los indígenas son parte del entorno. ¿Estamos? España sí pudo haber cometido errores, pudo haber matanzas, pero las leyes de Indias, desde los tiempos de Isabel la Católica, y más desde la polémica entre los lascasianos y la escuela de Sepúlveda, establece que los indígenas tienen que ser tratados como seres racionales que tienen alma. Eso nunca lo hubo en la tradición anglosajona. No hubo un Sepúlveda. No hubo un Juan de Santo Tomás. No hubo una filosofía tomista. No hubo una tradición aristotélica. Ellos presumen de la common law, que han universalizado la common law, pero eso es muy... Bueno, oye, en tiempos de Churchill, los británicos mataron a todos los indígenas que pudieron en Australia. Porque Australia, ¿cómo se colonizó? Se colonizó más tarde. Oye, en la época de Franco...
Franco tuvo un ministerio de emigración donde yo tuve un tío ovejero que estuvo a punto de marcharse para Canadá y hubo gente de aquí en Asturias que se marchó a Australia, ¿eh? Y en el año 60 todavía ir a Australia era una odisea, que eran 3 meses, eran 2 meses, bueno, lo que fuera, era 1 mes en barco. Venir en avión no se podía, ¿eh? Ir a Australia en el año 60 todavía era todo navegación, aunque fuera por el canal de Suez. Entonces, a lo que te voy, los británicos, ¿qué hicieron en la India? Se lo cuenta Marx, ¿qué hicieron los británicos en la India? Las hambrunas, provocar guerras civiles. No, y todas las guerras del opio. Claro. ¿Qué hicieron en... ¿Sienten por eso mala conciencia? ¿Qué hicieron en Australia? Claro. Y Australia sigue reconociendo a la reina de Inglaterra como parte de su legado. En Canadá siguen reconociendo a la reina de Inglaterra como parte de su legado. Claro. Bueno, hablaba de... Bueno, ¿y por qué España no genera su propio mercado común con los países? Suena utópico, ¿no? ¿Cómo va España? ¿Dónde tiene España potencia para generar su propio mercado común con los países hispanoamericanos? Mal llamado latinoamericanos, porque claro, interesa llamar los latinoamericanos para meter ahí la herencia italiana y la herencia portuguesa y fragmentar, claro. Estamos. Eso lo estudió muy bien Gustavo Bueno Sánchez, cómo a Francia le interesaba hablar de Latinoamérica, nunca de Hispanoamérica. Claro. Estamos. Vamos a ver, si en España tenemos partidos que buscan la secesión, que no reconocen a España como nación, o sea, que hablan de Cataluña como nación, de Galicia como nación y de Vascongadas como nación, pero no hablan de España como nación, ¿cómo vas a pretender hacer? Sin embargo, claro, oye, también dicen que Texas propuso la independencia, pero vamos a ver, hoy por hoy en Estados Unidos yo no creo que haya problema de una fragmentación, de una división o de una... Claro, igual que allí tienes una policía... De barrio, si tienes una policía de cada condado, tienes muchas veces corrupta, como se ve en las películas, tienes una policía de cada estado, pero pues tienes el FBI, ¿eh? Y cuando llega ahí el FBI, todo el mundo se caga por la pata abajo, ¿eh? Cuando llega la policía federal, cuando entra el poder federal a mandar, cuidado, ¿eh? Yeah. Se ve en una película, eso se ve en una película como la de Mississippi. Tú piensas que el estado de Mississippi no aceptaron la derrota frente a la Unión hasta el año 1990, ¿eh? Ellos siguieron ahorcando negros los sábados por la tarde. O sea, había chavales que salían de un cine y estaban un poco aburridos, o la novia no les había hecho caso. Oye, vamos a casa del negro a matar negros. Y qué en Mississippi, fuerte, hasta los años 40, una de las diversiones era ir a un negro y darle una paliza o colgarlo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de los años 40 y 50, ¿eh? En el estado de Mississippi. O sea, que el estado de Mississippi no reconoció la derrota en la guerra de secesión hasta 1990. ¿Qué? Hasta 1989, eso lo leí yo en la Nueva España, como oficialmente, o sea, evidentemente era oficioso que habían perdido la guerra en 1989, pero moralmente, las familias económicamente potentes a nivel localista, a nivel, digamos, de intrahistoria del estado de Mississippi, a nivel de caciques, a nivel de caudillaje, de quién manda aquí y quién manda en tal ciudad, en el estado de Mississippi, bueno, tú piensa lo que pasó en la ciudad de Selma, que hay una película, ¿Y de dónde era Martin Luther King? Una de las divisiones, de las diversiones en los años 30, 40, incluso hasta el año 62, de ahí la película de Mississippi, era coger a un negro y darle una paliza. Y bueno, libraba si le daban una paliza y no lo colgaban del árbol más cercano o no lo arrastraban por ahí con un coche. En la película, el del calor de la noche, también va de eso, ¿no? Claro, en el calor va de eso. Claro. No, porque en Estados Unidos el cine sirve de doble filo, sirve para construir mitos, pero también sirve de autoconciencia. Como digo yo, en Estados Unidos no tienen filósofos, tienen directores de cine. Ahí cuando tienen un problema, hacen una película. ¡Qué bueno! ¡Claro! Joder, bueno, eso lo decía Bueno de Gladiator. Eso se lo explicó Bueno a Pedro Ainsú y a Tilara Guerrero. Que dice, Gladiator es la manera que tienen los estadounidenses de representarse lo que es un imperio. Un general que cae en desgracia, décimo máximo meridio, pero que por sus cojones acaba vengándose. Porque él muere, pero mata al emperador. Eso es lo mejor que le puede pasar a un americano. En Estados Unidos, tú piensas que en muchos estados de Estados Unidos, tú eres el rey en tu casa. Si te entra un delincuente en tu casa, tu obligación es cargártelo. Punto pelota. Tú piensas que una película como Taxi Driver, que es así, que es de Scorsese, creo, ¿no? Taxi Driver, así lo que denuncia es cómo un tío, Robert De Niro, llega de Vietnam tan tocado de la cabeza que él ve la delincuencia y la prostitución que hay en Nueva York, no lo puede asimilar. Tú dices, bueno, pues yo me tomo la justicia por mi mano. Ojo, Clint Eastwood tuvo mucho tiempo fama de fascista, porque en los años 70 se dedicó a hacer toda la serie de películas con Don Siegel de Harry el Sucio. Harry el Sucio, Harry el Fuerte, Harry el Ejecutor.
La policía que dice, cuidado, las leyes son las leyes, pero yo soluciono la papeleta. ¿Cómo soluciono la papeleta? Siendo más rápido que el chulo del pueblo. Mato al negro que me toca, mato al delincuente que tenga que matar. Y Charles Bronson hizo una película que fue muy aclamada en Francia por la ultraderecha del momento, en el año 74, que se titula Yo soy la justicia. Sí, sí, a un sí. médico le violan a su, le matan a su mujer y le violan a su hija y quedan trastornados. Y el tío se va a Texas y dice, bueno, joder, tienes gilipollas, cómprate una pistola y dedícate a ir por Nueva York matando a los delincuentes. Y es lo que hace Charles Bronson en esa película, ¿eh? Y al final la policía, como es menos eficaz que él, pues dice, oye, mira, entrégate, pero no te vamos a meter en la cárcel. Bueno, total, has hecho lo que tenías que hacer, has hecho lo que la policía tendría que haber hecho, que no sabe hacer, que es matar a los delincuentes. Violador que veas, total, bomba. Y en Estados Unidos tú ya sabes que tiene un tremendo problema con la Segunda Enmienda, ¿eh? Ahí sí. Ahora andan a ver si son capaces de prohibir las armas automáticas. Las armas automáticas. Porque en algunos estados de Estados Unidos tú puedes tener armas automáticas en casa. ¿Sí? Bueno, también en la República Sueca. Oye, también en Suiza, ¿eh? En Suiza, hasta de poco, por lo menos allí todos son, toda persona varón mayor de 18 años es soldado en potencia. Todas las semanas, todos los años hace X días al año, no sé si una semana, 15 días, de servicio militar hasta que cumpla 50 años. Y tiene en su casa su dotación militar. Claro, porque Suiza es una nación muy pequeña, ¿cómo se defiende? Pues en Suiza todos son soldados. Y tienen en casa su dotación. Y Suiza pasa por ser una de las naciones más seguras y con menos delincuencia. Oye, se me ha ocurrido una pregunta ahora, no tiene nada que ver con el asunto, o sí, no lo sé. Pero dentro de toda esa contextualización cultural de la figura del justiciero que ocurre en la cultura estadounidense, ¿cómo explicas tú la fascinación que en Estados Unidos hay por los asesinos seriales? Bueno, porque, claro, es la fascinación también... Bueno, ahí ha entrado mucho psicoanálisis ya en los años 40. Por ejemplo, en películas como El Cabo del Terror, El Cabo del Miedo, sí. Robert Mitchell, y todos los... Bueno, claro, es... Bueno, esa fascinación ya existe en el mundo anglosajón con la figura de Jack el Destripador. O sea, en el mundo español la figura del asesino en serie es más rara. Bueno, aquí en España existía la figura del sacamantecas, ¿eh? Sí. También. Y luego la literatura, la familia de Pascual Duarte. Sí. Sí, pero bueno, pero la familia de Pascual Duarte entronca más con la pobreza, con el desarraigo, con el hambre, con la incultura. Pero el asesino en serie... que te puedes encontrar en eso, pues en el modelo anglosajón del individuo que aparentemente es normal y después en su casa, debajo de las baldosas, tiene 30 esqueletos que ha ido matando a lo largo de su vida. Eso pasó en, no sé si en Londres hace unos años, fue aquello tremendo cuando se descubrió que un tío tenía en casa. Bueno, pues esa fascinación, claro, tiene que ver con el tema del aislamiento. Claro, del aislamiento. Pero bueno, ¿qué es lo que denuncia la película Rambo que han puesto estos días en la 13? Claro, Rambo es una película, tú fíjate Rambo, que parece una película... Sin miga, mucha miga. Perdona, la que se tradujo en España como Acorralado, la primera, como ¿no? Acorralado, claro, la primera. Una película buenísima, ¿eh? Claro, ¿el qué dice? O sea, a mí me mandáis allí a matar individuos, no sé por qué voy, yo me siento patriota, vengo aquí y ahora no me dais trabajo. Y me tratáis como un apestado. Bueno, eso mismo lo denuncia Oliver Stone en Nacido el 4 de julio. ¿Qué hacemos con un individuo que tiene una herida de bala, que queda tetrapléjico, que no puede tener erecciones, que no puede trabajar? Por lo menos tendrá derecho a pillar una borrachera, tenemos que darle una buena paga. Claro. Tenemos que, y bueno, vamos a ver, eso lo hemos comentado otras veces. El concepto de trastorno por estrés postraumático se lo inventó la comunidad psiquiátrica por presión social. Igual que por presión social, lo cual me parece muy bien por otra parte, pero fue por presión social, ¿eh? No fue por una especie de teorema nuevo de tipo alfa 1 que digas tú, coño, llegamos a un nuevo teorema... porque descubrimos una nueva identidad sintética. No, la comunidad científica en Estados Unidos, influida por Hollywood, determinó que la homosexualidad no es una enfermedad, lo cual me parece maravilloso, ¿vale? Pero quiero decir que no fue un teorema, fue una cuestión de consenso, por presión de los lobbies de aquí y de allá. Y con el trastorno por estrés postraumático pasó lo mismo. Ahí tienes la película de Clint Eastwood del francotirador. Claro. Una película que hay que verla para entender lo que pasa en... Claro, un tío que lo mandan a eso, al golf a matar niños. A matar niños porque, bueno, el niño lleva un cinturón que va a explotar. Pues claro, si no mato al niño, el niño va a entrar en unos qué. Y va, bueno, pues tremendo, tremendo. ¿Sí? Pero bueno, esa figura del psicópata, del asesino psicópata, oye, en Estados Unidos tuvieron el caso de William Quantrill,
que era, para encima del predicador, era un tío que entró en la ciudad de Lawrence, en Kansas, y mató a toda la población. Y estamos hablando de 1863, o sea, en la Segunda Guerra, en la Gran Secesión, la Guerra Total, o sea, entrar en una ciudad y matar hombres, mujeres y niños, eso fue terrible. Es que, ¿sabes? Te lo he preguntado, no es una pregunta gratuita, es que cuando has hablado de justiciero y tal, me he acordado, y yo creo que con esto vamos a acabar porque son casi las 12, me he acordado de una película, una de las últimas grandes películas del western que hubo en la historia y de las pocas que yo he visto que me encanten, que es del año 92, que tuvo 5 Oscars y que se tradujo en España como Sin Perdón. Sin Perdón, por ejemplo, sí. Hay otra, que también se llama Sin Perdón, de John Huston, que también trata el tema racial. Mira, Hollywood estuvo muy obsesionado con el tema racial. Basado en 2 novelas de Alan LeMay, hay 2 películas claves que hay que ver. Una es, por supuesto, Centauros del Desierto, del año 55, que se estrenó en el 56, de John Ford, donde aparece el tema racial, porque ahí John Wayne odia que su sobrina haya sido raptada por los comanches, pero odia más que haya podido tener relaciones sexuales, porque el racismo en Estados Unidos viene por el tema sexual. Tú fíjate la revolución que ha supuesto el porno en Estados Unidos. Esto que digo no es ninguna broma, ¿eh? O sea, no hay nada más revolucionario que una peli porno donde un negro, vamos a decir un negro sin ánimo ofensivo, un afroamericano de pigmentación negra, penetra una mujer rubia, blanca, de ojos azules, con un pene de 25 centímetros. Eso no, es lo más revolucionario que tú, eso es lo más perturbador que puede haber para un americano. Porque, oye, en España Franco nunca prohibió que un gitano se casara con una paya. Que yo sepa, Franco nunca prohibió que un gitano se casara con una paya. Y nadie le preguntaba al payo, oye, ¿tú qué tienes entre las piernas? Y si un payo se casaba con una gitana, tampoco le preguntaba qué tienes entre las piernas. Pero en Estados Unidos, en el western se ve muy claro, ¿eh? El racismo viene por el tema de la cohabitación sexual. Tú piensas que todo Estados Unidos se construyó a través de la prostitución. O sea, durante todo el siglo XIX había hombres y no había mujeres. En California, en 1849, había 20 hombres por cada mujer. Y muchos cowboys no morían de tiros, morían de sífilis. Claro, la sífilis no sale en las películas porque eso, claro, eso es lo antiheroico. ¿Eso que tiene de heroico? Morir de sífilis o morir de una blenorragia. O morir de una pulmonía que te transmitió en un carromato. De hecho, en el oeste había prostitutas ambulantes, que iban en una carreta, 7 o 8 mujeres, con un viejo que las llevaba, iban por los pueblos, pues prestando atenciones sexuales, porque eran pueblos donde de 100 tíos, 200 tíos, 300 tíos, donde había 4 casados y había 200 solteros. Pues, ¿cómo evitaban que los solteros se lanzasen sobre las casadas? Pues con prostitutas itinerantes. Que es que claro, pero eso pasó también en el Imperio Británico, o que se tape en la India, o que se tape en Australia, Claro, el tema sexual. Bueno, los romanos, las regiones romanas lo solucionaron de otra manera, Cuidado, los romanos lo tenían muy bien solucionado. Un legionario romano tenía derecho a tener sexo gratis, Cuidado. Y la prostitución en Roma estaba perfectamente bien regulada. Perfectamente bien regulada. Claro, el tema sexual es clave. Sin el tema sexual tampoco entiendes lo que es la colonización de América, Claro, no había mujeres. Entonces, claro, una ciudad como Wichita, tal, pues evidentemente, llegaba la noche y allí la gente robaba. Tal. Entonces, ¿quién era el sheriff? Pues el que era más hijo puta de todos. El sheriff, o sea, la frontera no estaba. Hay un lado bueno de la ley o un lado malo de la ley. No, la frontera estaba entre quién es débil y quién es fuerte. El fuerte puede hoy atracar un banco y mañana, en una ciudad más adelante donde no lo conoce nadie, es el agente de la ley. De hecho, muchos tíos jugaban a 2 barajas. Caso de Wild Bill Hickok. Wild Bill Hickok era muy rápido con el revólver. Era a la vez un taur, era a la vez un tal. No había ningún problema. Ese individuo de frontera es eso. Un individuo que está a los 2 lados de la ley. ¿Qué tiene en común? Pues la fortaleza. Es la idea de fuerza. De fuerza indómata. Y claro, en Estados Unidos esa idea de la fuerza indomable, del individuo extraordinario porque tiene una fuerza indomable, después el deporte ha servido para sublimar eso. O sea, ¿cómo un afroamericano en Estados Unidos puede vivir bien? Pues vive bien si mide 2,60 m y de 10 tiros libres en cestas, 9. Tú coges la pelota, el básquet se inventó para eso, El básquet se inventó porque en Estados Unidos no sabían qué hacer con los estudiantes de la universidad que se ponían nerviosos ante los exámenes. Entonces inventaron un deporte que se pueda jugar en una cancha pequeña para ver
para que el alumno sude cuando vaya al examen, vaya tranquilo. Se inventó el básquet para eso. Coño, vieron que los negros eran muy altos, porque en Estados Unidos funcionó la selección artificial. Claro, el negro enclenque lo moría, estaba claro. El negro enclenque no soportaba, no llegaba a los 30 años en una plantación. Y después, como siervo, tampoco. Los que sobrevivían eran los más fuertes. Entonces, claro, el básquet, normal. Tú piensas lo que sintió Hilder cuando en el 36, en la carrera de 100 metros lisos, ganó un afroamericano, ¿eh? Jesse Owens. Jesse Owens, claro. Claro, pues es la pro... Y en el cine, tú piensas que en los años 80 empezaron a hacer ya series específicas por afroamericanos. El más conocido es Will Smith con la serie El Príncipe de Bel-Air. Bueno, claro. Y antes estaba Bill Cosby, la hora de Bill Cosby, donde daba una imagen súper familiar, muy conservadora en el fondo, claro. Muy blanca. Pero luego mira cómo acabó Bill Cosby, por cierto. O sea, oye, los dos únicos actores que triunfaron en Hollywood en los años 50 fueron Harry Belafonte, que creo que todavía vive, y Sidney Poitier, que acaba de morir con 93 años, porque hacía siempre de negros muy amables, muy educados, sin ser serviles, sabían estar en su lugar. Eran guapos. Guapos. Pero ojo, hubo una ley que prohibía en el cine que un actor negro tocara a una mujer blanca, ¿eh? Y esa ley estuvo en vigor hasta el 50. Tiene una película en la que es el prometido de una chica blanca. Y todo el argumento de la película, no recuerdo el nombre, gira en torno a eso. Claro, pero esa, oye, hasta el 58, el código Hays, dicen, coño, es que Franco inventó la censura. No, cuidado. La censura de Hollywood era tan pacata o peor que la que había en tiempos de Franco, puesta por el obispo que fuera nacional católico de Salamanca, ¿eh? O sea, el código Hays era... Siempre se dice que el código Hays era vender teología católica a mentes protestantes. Un beso en Hollywood estaba medido. Tenía que durar X segundos. El actor tenía que ser más alto que la actriz. Tenía que besarlo sin verse los labios. O sea, estaba todo súper medido. El boom vino a partir de los años 70, cuando se liberalizaron las salas X. Que es lo que retrata la película Taxi Driver. Que el tío es tan insensible que se echa una novia y no sabe dónde llevarla y no se le ocurre otra cosa que llevarla. Un cine normal la lleva a ver una peli porno. Claro, la novia sale de allí... ¿eh? Que es una actriz, por cierto, muy conocida, pues sale de ahí espantada. Bueno, ¿cómo metes a ver esta película? Bueno, pues a mí es lo que me gusta. Y claro. Entonces, evidentemente, funciona el factor dólar. Tú piensas que lo que más dinero mueve en Estados Unidos, pues es hoy día es el tráfico de armas, de la droga, por supuesto, el porno, que está al alcance de cualquiera. Claro. Internet ha hecho inútil ya las salas X. Sí. Claro. Ahí solo va a ver. O sea, a mojar, básicamente. Claro, como Amazon ya hace internet, Amazon hace imposible las librerías físicas. Yo en eso he sido un pionero. Yo cuando hice la tesis, pude hacer la tesis porque a mí me vendían los libros desde las universidades americanas a través de Amazon. Claro, una universidad americana encantada de mandarte un libro. Con tal de que estudie su cultura, oye, yo pagaba por el libro $20 y otros $20 deportes, más otro. Y hasta que, ojo, te voy a decir más, y hasta que... Vamos, yo pienso que fue por eso, ¿eh? Hasta que Zapatero no hizo la pijada de no levantarse ante la bandera, yo no pagaba aduana cuando me mandaban un libro de Estados Unidos, ¿eh? Yo en 2004 tengo comprado libros en Estados Unidos a través de Amazon y tardarme 15 días, y me tardan ahora un mes, ¿eh? Estamos ahora peor que en el 2005. Yo la tesis la pude hacer porque me mandaron libros, yo tengo un montón de libros en inglés sobre qué armas llevaba el general Custer el día que murió. O sea, por eso... Voy a cosas ya de muy detalle. Te digo, Estados Unidos es una nación que nació como nación violenta. O sea, no... Pues claro, ahora te pueden vender, ahora te venden el indigenismo, que casa muy bien pues con la posmodernidad, porque la posmodernidad, sabes que en Francia arranca del posestructuralismo de Lévi-Strauss. Sí. ¿Qué tesis mantiene Lévi-Strauss en Tristes Trópicos y en El Pensamiento Salvaje? Por cierto, que la recepcionó muy ingenuamente en España, este Fernando Savater. Pues que los pueblos, digamos, protohistóricos o prehistóricos, por ejemplo, los Yanomami, tienen una lógica tan desarrollada como la que pueda tener el grupo Bourbaki que desarrolló las matemáticas en Francia en los años 50 y 60. Había una persona en el chat que defendía esa tesis de Lévi-Strauss y decía que las sociedades políticas son todas las sociedades, que ya la han rebatido en el chat. La frase que, bueno, siempre mencionaba de Lévi-Strauss, que va precisamente en esa línea, es la de, ¿cómo era? Salvaje es el que llama a otro salvaje. Claro, sí, ahí se resume el asunto. Miguel Ángel, son sí, casi pero también Lévi-Strauss fue prudente cuando le preguntaron por la guerra de Vietnam y dijo él que él
podía, era antropólogo, pero sobre la guerra de Vietnam su opinión no era más importante que la que pudiera tener la portera de su casa que limpiaba los suelos. Quiero decir que porque en España pasa mucho esto, ¿eh? Que cuando alguien se hace famoso por algo, le preguntan de todo. Va a todos los programas de televisión, igual le preguntan por la cría del calamar, sobre la subida de impuestos, sobre el precio del tal, sobre si el Santander no sé cuánto, sobre la Pantoja. O sea, eres experto en todo. Coño, no, claro. Eso es lo que llama bueno un intelectual, o sea, un impostor. Intelectual es el que sabe de todo. Pues no, o es el típico abajo firmante que firma manifiestos siempre y cuando a él le convenza. Claro, eso ha pasado en España, ¿eh? Tú sabes que en España hay actores que están todo el día criticando el imperialismo yanqui, pero cuando les dan un Oscar van a Hollywood a recogerlo. Qué buenos son los americanos que me dan trabajo. Claro, sí. Y me dan un Oscar y me premian. Te voy a emplazar, Miguel Ángel, ya son las 12, ya tenemos que cortar. Te voy a emplazar a que... No, pues más que nada porque yo quería salir a correr y ya no voy a correr, pero bueno. Yo también tenía que salir trabajándome más de la espalda. Sí, sí, bueno, pero es lo hoy que hay. Me dio un jamacuco. Te agradezco muchísimo que hayas participado en este encuentro en el canal. A la gente le está encantando. Más de 900 personas te han escuchado. Ya quieren que vuelvas otra vez. Te voy a emplazar en algún otro momento a que vuelvas, bien cuando acabes el libro o bien para hablar de otro tema. Sí. Ya se me ocurrirá cuál. Muchísimas gracias por de verdad por haber estado aquí. Diré que a mí el tema de la docencia me preocupa mucho. Yo espero, si Dios quiere, poder jubilarme en abril, que cumplo los 60, porque yo pertenezco a clases pasivas, que ya sabes que es un cuerpo a extinguir. Yo entré en la enseñanza muy joven, con 23 años recién cumplidos, en el 86, y el tema de la enseñanza es sangrante. Lo que pasa es que ahí es muy difícil ser neutral. Cada uno hablamos por donde nos sangra la herida. Yo creo que las cosas están muy mal y además soy, por desgracia, también por temperamento, tremendamente pesimista. Ya ves que la gente ha reaccionado en contra de la ley CELA y lo que nos han dicho la mayoría es que somos nacionalcatólicos. O sea, que si criticas la ley CELA, ahora también eres facha. Ya sabes que en España, si no te llaman facha, no eres nadie. Hombre, bueno, es un tema que podemos explorar, sí. Miguel Ángel, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti. Y gracias a todos. Perdonad porque yo pongo mucho entusiasmo, sé que hablo muy deprisa. Gracias a ti por entrevistarme y gracias a todos los que hayan podido participar en el chat. No, por supuesto. Yo he estado encantado de escucharte, la verdad. Miguel Ángel volverá al canal, os lo aseguro. Vale, más profundamente, seguramente. Dejad vuestro comentario abajo, dadle pulgar arriba al canal, suscribiros al canal si queréis más contenido de este, que además estamos a punto de llegar a los 60.000 suscriptores. Compartid en vuestras redes sociales. Compartir con gente anglo para que escuche a Miguel Ángel. Seguidme en mis redes que están aquí, por favor. También en el Telegram para evitar la censura, t.me/Santiago Armesilla. Si buscad los directos de Navarro Crego en YouTube, que tienen muchas charlas, buscad la que tiene sobre Estados Unidos en la Fundación. También la que tiene con Daniel López, que también volverá a mi canal por los enemigos del comercio. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber estado en el chat, haber aguantado esta clase magistral de Miguel Ángel. Un saludo a todos y de verdad hasta la próxima. Chao. Chao.